las que ganan el Giro no ganan ninguna. Vamos a ver Piepoli, lo que pasa es que tampoco es esto una extensión para Piepoli, eso está claro. Piepoli es un hombre ligerísimo, necesita porcentajes de superiores al 10% de media incluso para poder dejar atrás. Es que en una extensión como esta el mejor Ulrich podría causar hacer aquí una escabechina, ¿no? Un Ulrich sí. Que por cierto, pues, manifestándonos a la prensa en las últimas jornadas, que él no viene a ganar este Giro de Italia, viene a acabarlo, no a bajarse como hizo el año pasado en la Vuelta a España, porque él cree que es importantísimo acabar el Giro para afrontar bien el Tour de Francia, porque bueno, quiere hacer tres semanas de competición. Lo que pasa es que no viene a ganarlo, él no reconoce que en su carrera deportiva no quiere disputar a tope, es decir, quiere participar, sí, pero no es lo que se dice en largo, disputar dos grandes vueltas por etapas. Ya se recuerden el Tour y luego la Vuelta, en la cual no acabó voluntariamente, y dice que sí, bueno, en un futuro querrá ganar el Giro para aquello de tener Vuelta, Giro y Tour, ¿no? Pero antes de eso quiere su segundo Tour, que él nunca ha dicho que quiere 4, 5, 6 Tours, no, que él con ganar otro segundo Tour, o ganar otro Tour sería el segundo, ya se conforma. Pero insisto, él quiere acabar este Giro de Italia, porque para eso, si no se hubiera quedado en Alemania, hubiera corrido vueltas más pequeñas, la Vuelta a Alemania con una repercusión publicitaria, etcétera, y no hubiera tenido que venir aquí a estar en Italia, ¿no? Y le va a venir bien para adelgazar un poquito. A no ser que Livingston, fichaje ilustre, ¿no? Hablando del Tour y hablando de Ulrich. Y poco, muchos italianos. El Lombardi, que estaba escapado en algún momento de la etapa. Lombardi, que estuvo ayer ahí lanzando también a Danilo Hondo. No sé si es capaz de ganar alguna etapa este italiano que ahora vive en Madrid. Ya se han acostumbrado los cicloturistas madrileños, ¿no? Los que suelen ir por la sierra a ver a ese hombre del Telecom. Lo que pasa es que bueno, hubo una época de mosqueo y a mí me llamaba gente y me decía gente: oye, que he visto uno del Telecom, oye, que me ha adelantado uno del Telecom, y que no, y que lleva la bici, que no es uno que se ha comprado la ropa. Y hasta que yo no coincidí manillar con él, ya dije, no, pues es Lombardi. Y luego ya muchas más veces, y bueno, ya habla castellano como cualquiera de nosotros. Ahí está Jan Ulrich. Pues vamos a una nueva pausa, tranquilo en el pelotón. Intentos de fuga, pero siempre hombres del loto, atentos a lo que pueda suceder ahí. Vemos ahí Liqui Gas, Panaria, Kelme. Bueno, pues Kelme van esto, equipo sin jefe de filas, claro, en este Tour de Francia. Bueno, pues tienen que no dejar pasar oportunidades en etapas como la de hoy, pero insisto, es que es una etapa no tan empeñativa como ese titular. Primera llegada en alto, puerto de 17 kilómetros. Claro, si fuera un puerto de 17 kilómetros y la media fuese del 8, del 10%, estaríamos hablando de uno de los colosos del ciclismo mundial, ¿no? Y no de un puerto que solo se ha subido una salita, más que un puerto, ¿no? Porque es una ascensión a un lugar que no tiene bajada, por lo menos en la etapa de hoy. Entonces no hay que llamarlo puerto o paso, sino simplemente una salita, una subida. Y recuerden Lelar Chimarín por delante, que menos mal que no está mojado, porque ese paso a nivel sería muy, muy traicionero. Y por detrás moviéndose otros corredores. Pero bueno, espectáculo vamos a ver y todos lo deseamos, ¿no, Pello? Sí, y sobre todo que nos vamos acercando ya al puerto de tercera, Selti. Y está ya cerquita de meta, vamos, están a 30 kilómetros de meta, de su alto. Y ahí pues sí que va a haber gente que se va a mover. Si en el llano pues era muy complicado frente a un equipo loto tirando al completo en cabeza, si ya una vez que se acerca ese puerto tercera, pues se puede atacar, porque si sale bien después no es más que bajar, y prácticamente son 10 kilómetros de bajada y llegar abajo y empezar a subir el puerto de meta. Y vemos como efectivamente pues hay ya muchos corredores, pero Rodríguez, Stangels, corredores del loto que están metiéndose allí estaría defendiendo a su líder. Alexis Rodríguez, que bueno, tiene puntitos en la montaña, aunque Fredy González se ha colocado como virtual líder, dejándose ver Alexis Rodríguez, demostrando que es un corredor que quiere ser considerado un buen profesional, que quiere hacerse un hueco y estar muchos años en esto, ya siendo neo profesional y jovencito todavía. Bueno, pues dejándose ver en el Giro, y eso es difícil, Pero bueno, el loto ahí con 6-7 corredores, más el que tiene por delante. Luego ya, los hombres del loto serán, excepto uno o dos que se queden con Verbrugge, todo el tiempo que puedan, los que hagan la grupeta, ¿no? Y traten de llegar ahí de la forma más cómoda posible. Ahí vemos 50 segundos entre ese dúo de cabeza y los perseguidores. Tenemos el Jean de la Tour, el Bonjour, el equipo francés que está en este Giro de Italia, estará luego en el Tour de Francia, y que está también ahora en la Midi Libre. Bueno, tiene un nombre interesante como Jean-Cyril Robin, ¿no?
el equipo Bonjour, a ver de lo que es capaz este corredor. Sabes que en Francia, con el bajón que hay también de nivel de corredores, hablamos de Robin casi como uno de los jefes de filas de Francia, ¿no? A la parte, bueno, Virenc, que ya este año no está corriendo, y por supuesto Laurent Jalabert. Bueno, también Nasson es su sprinter, a ver qué tal lo hace. El hombre que en su día militó en el equipo con esto. Por cierto, que ya muchos se habrán enterado de que CSC, la empresa que patrocina también al equipo de Laurent Jalabert, va a ser uno de los sponsors o de los colaboradores en el plano informático de clasificaciones del Tour de Francia. Y bueno, tú has estado también en el Tour, Pello, dentro de la organización. Con eso se aseguran que el equipo va a estar ahí, pase lo que pase, ¿no? Es lógico. Sí, sí. No sé qué contrato ha firmado con la organización, para cuántos años quiero decir, pero sí que garantiza que ese equipo va a poder participar en el Tour, por lo menos los años que tenga de contrato. El CSC, ¿no? Y creo que eso lo habrán dejado bien claro. Y utilizarán pues esa carta de invitación a la que tienen derecho, esas invitaciones varias, como han hecho este año. Con polémica, por supuesto. Eso ya tendremos tiempo de hablarlo. En lo que respecta a la subida de hoy, yo creo que Brugge tiene bastante ventaja, aunque se quede sin corredores, aunque no tenga nadie con él. Antes comentabas que estaban tirando todos, que igual al final se queda un par de ellos, pero realmente poco le va a importar que se quede algún corredor con él o no, de su equipo, porque los italianos ya le dan como un corredor que no es favorito a ganar el Giro, y por lo tanto se van a pelear entre ellos, dejándole aparte. Ahí vemos la repetición del intergiro. Estas son imágenes grabadas. Iván 40 fue el más rápido y ahora ya se coloca como líder de ese intergiro. Ha sumado segundos de bonificación para la general, pero esos segundos de bonificación para la general, bueno, no le importan para nada a este corredor. Danilo Hondo y Strazzer, todos corredores rápidos. A ver qué pueden hacer los dos equipos españoles, que no tienen el cometido de cara a la clasificación general, aunque bueno, hablábamos con la gente de Banesto y confían en Piepoli, pero Piepoli no creo que vaya a poder estar entre los cinco primeros finales del Giro. Y además, eso no es la etapa de hoy la ideal para Piepoli en esos desniveles. Por Di Luca, una idea de cómo la ayer le beneficiaba, y la de hoy también, por supuesto. Di Luca, en altísima montaña, no se ha metido con los gallos todavía en igualdad de condiciones, pero lo de hoy, insisto, no es altísima montaña ni por el desnivel ni por la altitud que se gana. Bueno, ahí están hablando los dos corredores. Una escapada totalmente consentida por el grupo. Sí, esto no les importa nada. No creo que, además, saquen mucha diferencia como para poner en riesgo la victoria de etapa. Aunque
todavía no nos han dado datos, la última que teníamos era 50 segundos, que ya es bastante, y mira, 13 segundos, no puede ser. Serán los otros que están intercalados entre el pelotón, otros corredores que han escapado, porque no puede ser, por lo menos no parece así, viendo esos dos corredores, Lelar y Marín, cómo van tirando y cómo van despacio en el pelotón. Pero si son 13 segundos, tienen que estar a punto de caer ya. Aquí no va a ocurrir como en otras etapas de montaña, en la que se producen dos carreras paralelas al mismo tiempo, los que van luchando por la general y los que van luchando por la etapa. Lo lógico es que aquí sea lo mismo, ¿no? Esta gente que está luchando por la general va a ser la que va a estar disputando la etapa. Si el Lotto por lo menos se pone a tirar un poquito más fuerte. 42 kilómetros para la llegada. El francés y el colombiano que siguen entendiéndose. Marín, que bueno, tiene un vigésimo lugar en la etapa de ayer como mejor resultado en este Giro y un octavo en el Trofeo Pantálica, mientras que Noan Lelarge quedó décimo tercero en el prólogo. Y han vuelto a dar una referencia, esta vez de 15 segundos. La referencia entre los dos escapados y el pelotón, está claro que van despacito adelante, van muy despacio, porque por detrás en el pelotón, aunque sean varios los corredores que están tirando del equipo Lotto, no lo están haciendo con verdadera fuerza. Se ve cómo se ponen corredores a ambos lados de la fila que forman los corredores de Lotto, y si fueran realmente fuertes, pues intentarían hacer por lo menos la flecha esa típica. Si solo han sacado 15 segundos, no van a ir muy lejos estos dos corredores. No, porque claro, no están tirando tan fuerte. Con esos 40 kilómetros para el final, a punto están de iniciar lo que va a ser esa subida a Chelsea. Están ahora a 145 metros sobre el nivel del mar, a punto de entrar en la provincia de Avellino. Comenzaron en la provincia de Potenza, luego unos kilómetros en la de Salerno, y al sur de Italia, pero sin entrar en lo que es el empeine del pie, de la bota, y ahora entrando en la provincia de Avellino, donde está ese monte Gervini de Mercogliano, un santuario del Giro de Italia, había llegado hace unos años. Bueno, 24 segundos y aquí van, no quiero decir de paseo, pero con relativa tranquilidad, aunque bueno, en esos momentos vemos como todos se ponen de pie, estarán pasando un repechito, y normal es eso, que se pongan de pie, y Pantani como siempre rodeado de sus compañeros, es que los tiene todos ahí a 10 metros. Ahí está Laurent Dufaux, bueno, no nos olvidemos de Laurent Dufaux, un grande dentro del pelotón internacional, aunque no horas algo bajas, pero bueno, y otro habrá venido a este Giro, un tapado ibas a decir. No, puede ser uno de ellos, pero también es uno de los excluidos del Tour. Claro. Pero también sí que es verdad que pues tienen los tapados, ¿eh? Porque Dufaux tiene una clase tremenda, y es un corredor que cuando se propone algo, lo hemos visto pasar temporadas largas, meses sin aparecer entre la cabeza de las carreras, destacando en carreras, y de repente una carrera en la que él se ha propuesto andar bien, está allí y disputándolo y a punto de ganar. Y porque no lo podía ser en este Giro, cuando además debe estar bastante dolido por esa exclusión del Tour de Francia. Yo creo que a pesar de que estamos viendo como la meta, la subida, la parte final de la subida donde está colocada la meta, y que a pesar de no ser muy dura y que en teoría pues no va a producir cambios entre los favoritos, sí que hay cosas que van a provocar un atractivo, ¿no? Que por ejemplo a mí me quiero ver a Pantani, le estoy diciendo que hasta la segunda parte del Tour él no va a estar bien, que no va a hacer nada y que se va a ir poniendo en forma poco a poco, se va a poner al 100% una vez que haya pasado la primera semana o los primeros 10 días, para entonces ya empezar a estar bien. Pero, y que no va a atacar, por supuesto, el que va a ir aquí metido.
Vamos a ver si es cierto lo que dice. Ocurre como otras muchas veces donde los corredores y los directores dicen una cosa para luego hacer otra, para intentar sorprender a sus rivales. Garceli dice que Garceli, que lo conoce bien, haber estado junto en el equipo, pues dice que sí que va a atacar hoy. Vamos a ver quién dice la verdad. Yo creo que es que ataques en un puerto con ese desnivel medio no se pueden hacer. Un par de preguntas sobre el Giro en sí, ¿no? De Chiquitone y de Francisco Rodríguez. La organización del Giro en lo referente a trazados, medios técnicos. Bueno, la organización del Giro no busca siempre las grandes ciudades, etcétera, ¿no? Sino que busca, no le importa llegar a sitios muy pequeñitos. Eso es diferencia, por ejemplo, también de la Vuelta a España. Hace muchos circuitos al final, ¿no? Y eso es bueno para el espectáculo. En cuanto a los medios técnicos, eso casi no es la organización, sino que son los encargados de hacer las imágenes, pues demasiadas imágenes de helicóptero, ¿no? Con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en las carreras españolas, ¿no? Donde en ese aspecto yo creo que son los número uno. Y luego también lo de Chiquitones y que el Giro ha perdido parte de su prestigio. Bueno, pues eso que nos explique el por qué, ¿no? Yo no sé por qué el prestigio. Lo que pasa es que el Giro es la carrera más importante para los italianos y ahí se la juegan a ver si ha llegado a haber caída o no, pero a punto, no sé qué prestigio puede haber perdido el Giro. En Italia se vive el Giro, pues como, es que claro, a lo mejor nuestro internauta lo dice porque en España está viendo medios de prensa que dedican poco al Giro, pues porque tampoco hay tantos españoles que lo puedan ganar, solo Olano este año, ¿no? Y en Italia, pues no, que se ponga la, que se compre la prensa italiana, las revistas italianas, etcétera, ¿no? Entonces no sé a ti qué te parece eso de que si el Giro crees que ha perdido prestigio. Es una apreciación totalmente subjetiva de nuestro amigo, ¿no? Hombre, el Giro sí que perdió prestigio en un momento hace unos años, cuando siempre se comentaba que primero estaba el Tour, luego estaba el Giro y después la Vuelta a España. Y la Vuelta a España llegó un momento que le sobrepasó y fue una segunda carrera de importancia. Pero yo creo que el Giro está recuperando y ya las tres grandes vueltas son carreras con una buena organización, con una gran organización. Y aunque yo todavía pienso que la Vuelta está por encima del Giro en estos momentos, pues el Giro ha mejorado bastante, ¿no? Y incluso lo están declarando los corredores que están ahí. Dicen que está bien la organización. A veces se ven, muchas veces vemos, ¿no? Unas situaciones como de caos. Incluso hemos visto cuando dan las imágenes de la meta, pues como un montón de gente y uno de estos. Pero al final siempre todo va saliendo bien. Pues los dos escapados que siguen tienen 300 metros de ventaja. Fíjense, esto es un dato importante, técnicamente hablando, del Giro. Y nos vamos a una nueva pausa. Nos acercamos. Los acaban de cazar. Y mencionarles que, bueno, ha sido ya nuestra última pausa comercial. Desde aquí hasta el final, sin pausa, esta cuarta etapa en línea, quinto día de competición. El equipo Alexia metiendo ahí a corredores. Bueno, Pascal Hervé, un nombre, Álvaro González Galdeano. Con Chepa. El casco en la Chepa. Y un, vemos a Frigo bien protegido por sus compañeros. Pascal Hervé, ¿no? Pues un hombre no de altísima montaña, pero que podría brillar en la etapa de hoy. Perón, Tosato, protegiendo ahí a Frigo. Cuando estamos diciendo de los corredores franceses, me acordaba de Pascal Hervé. Dentro del ciclismo francés, lo que pasa es que Pascal Hervé tiene un taquito de años, sí, ya. Desde el 64. Eli Hervé Chirea, es el segundo más veterano tras Eli, y por antes de Chirea, los tres que son del año 64 en este Giro. Pascal Hervé, conviene recordarlo, algo que a lo mejor no todo el mundo sabe, ¿no? Que voluntariamente decidió dejar de correr en solidaridad, cuando tanto se habló de la solidaridad del Tour, de la solidaridad de los equipos españoles cuando se fueron, de lo que hicieron, de lo que hicieron. Lo único que está claro es que Pascal Hervé, cuando se sancionó a sus compañeros en el Festina, llegó y dijo, pues yo mientras no corran ellos, no corro yo tampoco. Y a él no le habían sancionado, porque él, como el caso de Virenque, que nunca reconoció lo que Zule, Dufo y otros, y no tuvo una sanción oficial, ¿no?, por no reconocerlo. Entonces llegó y dijo, vale, pero yo no corro, porque yo he hecho lo mismo, pero no lo he reconocido, me parece una total injusticia, y eso es un gesto que habla de mucho de él. Bueno, vemos ahí a Manzano descolgándose, extraño, un hombre que sube muy bien. Comienzan a descolgarse también algunos de la Alexia, como Eddie Serri. Veíamos también hombres de, vamos, en el puerto de tercera, para nada el puerto de primera, y gente que prefiere ver ya las cosas detrás. Veíamos a Biagio Conte, el lanzador de Mario Cipollini. Y bueno, luego tienen unos cuantos kilómetros en descenso. Bueno, pues el puerto está situado a falta de 30 kilómetros. Tienen unos 12 kilómetros por ahí de bajada para tratar de empezar
el puerto con los primeros, sin perder mucho. Es Sirea que comienza también a quedarse, bueno, y que era Kevin Livingstone el que se quedaba ahí, ¿eh? Por parte de... sí que es asombroso que se quede Kevin Livingstone. Vemos a Sato, Petito. Sí, Fassa Bortolo. ¿Cómo se va diciendo todo ya? ¿Tú llegaste a pillar los inalámbricos o no? Y llegué a pillarlo al final, pero no, jamás me he puesto un... Te refieres al pinganillo, ¿no? Sí. Hablo con el director, nunca me he puesto, no creo que lo hubiera podido aguantar. Y está bien en algunos casos, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco me parecería que el ciclismo tenga que estar controlado todo, desde el coche. Tiene que haber, pues, un poquito de arte, ¿no? Un poquito de improvisación y de intuición del corredor de lo que tiene que hacer. Estamos, recuerden, en el puerto de tercera y ya quieren que les duelen las piernas algunos, ¿eh? Ahí vemos a Jan Ruska, el maillot totalmente abierto. Vaya esfuerzo que está haciendo Mateo Tosato, un hombre rápido. Y se mueven ya los del Selle Italia. Casi saliéndose ahí en la curva, ¿eh? Qué barbaridad cómo ha tomado la curva Fredy González. Aquí vemos al ex rey de la montaña, porque si se está quedando ahora ya aquí este hombre, mal asunto. Domenico Gualdi, ya la montaña la ha perdido en principio frente al colombiano, ¿no? Que ha puntuado precisamente Fredy González, que quiere sumar más puntos, ¿eh? De todas maneras, claro, dándose los puntos que se dan en el puerto de categoría especial, que son 15, 10, 6, 4, 2 y 1. 4 kilómetros. Querría decir eso para el puerto de tercera. A este le van a dejar hacer porque saben que no es peligroso para la general. De todas maneras, vaya sitio para atacar. Sí, atacar para tener que frenar, hay que atacar. Sí. Ahí es la línea que habrá atacado. Para salir de la curva, claro. Bueno, le falta experiencia quizás. Ya la irá cogiendo, pero vamos, a nadie se le ocurre atacar como ha atacado él allí. Aquí está Rey León. ¿Nos está quedando o sigue en el pelotón? Parece que sigue, ¿no? Sí. Bueno, pero estos ya van a ritmo diferente, ¿eh? Yo creo que hay grupeta, cordia ya. Grupeta. Grupeta ya en el puerto de tercera, sí. ¿Eh? Bueno. Es que se está yendo muy, muy deprisa. Hombre, son 35 kilómetros los que le quedan y de ahí la grupeta lo que sí harán es bajar muy rápido este puerto de tercera. Está Lombardi también. Me imagino que será el capo de la grupeta, el conductor del autobús. Lo que decía, son 10 kilómetros después de este puerto de montaña de bajada, una bajada suavecita, pero en la que esa grupeta, pues, poniéndose a relevos varios corredores, no van a perder mucho tiempo con relación a este pelotón de cabeza. Lo que sí perderán luego, por supuesto, es en otra vez cuando empiecen a ascender ya el último puerto y ahí pues tienen que volver a ponerse a ritmo mientras por delante estos pues estén disputando la etapa y estén yendo muy rápido. Vemos aquí problemas con Eli. Yo creo que esto es el cambio de bici, porque ahora en las venganzas en directo se había quitado ya el casco, ¿no? Vamos a ver si... ¡Ay, mira! La maneta que se le ha movido de la caída. Los fotógrafos siempre pendientes. No sé que se fuese a retirar ahí, ¿no? Pero no le han cambiado la rueda ni nada. Simplemente se le ha movido la maneta en la caída dentro del manillar. Pero hace cosas muy raras este el Bruggen. Se le ve muy raro, ¿eh? Aparte de esas caídas que ha tenido, el pararse a arreglar la maneta de esa manera, tenía que haberlo hecho avisando al coche, estando parado el coche ya, parar, cambiárselos, ha perdido muchísimo tiempo. Y ayer cuando cayó también se le veía como sin ganas, sin nervio para levantarse y para volverse a poner la bicicleta, ¿no? Es que yo creo que si iban delante en el pelotón, se para él y un compañero, tardan menos. Claro, es que, no sé, le veo muy raro a este hombre. Bueno, pues Fredy González se ha llevado hoy ya 8 puntos, tenía 3, va a tener 11 puntos ahora ya en la clasificación de la montaña. Y vemos que no ha disputado la montaña ningún otro corredor, ¿eh? Han pasado los del Fassa Bortolo. Y bueno, hay muchos puntos, gente que no tenga puntos y ganando la etapa se llevarían 15 puntos y adelantarían a Fredy González. Que se para. Sí, claro, ¿para dónde va ahora en el descenso el solito, no? Una cosa es atacar justo antes de una herradura y otra cosa es tratar de seguir ahora, ¿no? Cuando
sabe el ritmo que está llevando Fassa Bortolo. Y bueno, es un ritmo que no debe de crecer, no deben pararse, porque si han hecho ya que suban las pulsaciones de todos los corredores y que se quede gente y que se formen grupetas, si ahora de repente se paran, dirán, ¿para qué nos hemos pegado ahí el calentón, no? Hablando de colombianos, Víctor Hugo Peña fue el último colombiano en ganar, pero recuerden que fue en esa contrarreloj llana donde nos dejó con la boca abierta Víctor Hugo Peña. Te decía Antonio que creo que puede que se paren, que no es tan ilógico el que después de haber pegado un calentón en este puerto de tercera, luego en la bajada paren y bajen el ritmo, porque el Fassa Bortolo lo que pretende con estos acelerones es desgastar las fuerzas. Ellos me imagino que lo que quieren es lanzar un ataque en este puerto, claro, a ver si alguien se queda o así. Entonces, si aquí siguen tirando, realmente se han quedado todos. Los que se han quedado son gente que se va a volver a quedar en cuanto empiece ya el siguiente puerto. Pero los gregarios que van a tener que volver a tirar en el puerto de verdad, en la salida final, la salita, en la subida final, sí. Pues ahora también han gastado fuerzas. A lo mejor hay tres hombres ya de Fassa Bortolo que en la ascensión final no pueden tirar, ¿no? Ya, pero han gastado fuerzas subiendo el puerto tercera. Y ahora en la bajadita esta se vuelven a meter a ruedas, descansan un poquito y cuando empiece la siguiente subida, en teoría deberían de volver a endurecer la carrera. Pero tirar ahora en estos 10 kilómetros de falso llano hacia abajo, de descenso, pues es un desgaste que no da nada, ¿no? No han dejado a nadie importante, ni ellos lo que quieren es hacer daño. Entonces, donde hacen daño es en la subida, en la bajada no hacen ninguno. Y realmente, Antonio, el colombiano sí que podía haber intentado seguir. Sí, porque viendo que pararon. Podía haber intentado seguir tranquilamente porque había secado casi ya 30 segundos en el puerto y nadie iba a ir a por él. En cola de pelotón aparecía Colombo. El hombre que ya no es tan jovencito, la Milan San Remo, y hemos visto momentáneamente ese dorsal 106, no muy conocido, pero que tiene muchos fans en España, tiene una peña ahí en Aragón, Stefano Catay. Bueno, los de su peña le dan hasta de favorito para el Giro, ¿no? Pero bueno, tienen amistad con él, el hombre del Liquigas. No es una estrella dentro del pelotón, pero tiene esa particularidad de contar con amigos en España. Veamos a Álvaro, que todavía no ha bajado al coche a dejar ese casco ahí. Si molesta en la cabeza, que no molesta, lo que está claro es que sí molesta ahí en la espalda, ¿no? Bueno, pues Lampre que se pone, los compañeros de Gilberto Simoni. Vemos también allá Piccoli, con esa malla diferente. Un hombre de Telecom ganando posiciones, parece que, bueno, jugando sus propias bazas. Y qué patéticas, por decirlo de alguna manera, las imágenes de Livingston quedándose en ese puerto, ¿eh? Vemos a Sergio Barbero, que ayer fue protagonista, a David Casarotto. Bola del grupo entrando corredores, de los que se habían descolgado. Este sube los bidones, el gregario del Mercatone 1, Simone Borghesi. A ver qué ha sucedido por ahí, tirando los bidones al unísono los hombres, Frigo, el pelo teñido, el rubio. Y bueno, Lampre que confía en Simone, el hombre que ganó el año pasado en el Angliru y este año ha ganado en Romandía, la etapa más dura. Pero es que tampoco es esto una etapa para Simoni. Gárate dejándose ver ahí, corredor guipuzcoano. Bueno, ya ha dejado el casco. Sí. Por fin. Tani que, como siempre, arropado, ¿eh? Metidito ahí detrás, jugándole esa baza de que él no va a atacar, de que él va a estar aquí metidito sin probar suerte todavía, como que su estado de forma se pondrá al 100% a partir del Ecuador del Giro y bastante atrás que está, ¿eh? No se ha visto la imagen entera del pelotón y toda la parte delantera no estaba Pantani. El de Liquigas no se ve aún ahí a Rabrino, a Gonchar. Vamos a ver si podemos identificar mejor. Yo creo que es una subida buena para Gonchar también, ¿eh?
Ese es Gonchar, el segundo. Lleva rueda de su compañero. Es una llegada también buena para Rebelín, que no es un hombre que vaya a disputar todo el tiro a tope, creo yo, para ganarlo, pero un clasicómono con muchas victorias ya este año Rebelín, se ha sacado la espina de otras temporadas en las cuales Rebelín quedaba segundo, tercero, muchas veces ganaba poquito, pero este año tiene ya muchas victorias y una de ellas encontrada con la caída de Basso en el Tour del Mediterráneo. Luego ha ganado etapas y la General de Tirreno Adriático, dos etapas en el País Vasco, que lo vimos nosotros en directo, y luego una carrera de un día, el Gran Premio del Arciano en Italia, justo antes del Giro, el 5 de mayo, dos semanas antes. Pues se está yendo deprisa, grupo compacto, aquí en este tramo favorable no se puede, no se va a descolgar gente, pero ya hemos visto como se iban para atrás muchos corredores en el puerto de Terce. Max Exiandri, todo un ilustre, el hombre que se salvó de la quema de Linda McCartney entrando en el equipo Lampre, por esto el equipo Lampre también disputando ahora mi delivery allí, a ver si puede hacer algo ya Vandenbroek, esa joya. Pero una auténtica pena que por su vida poco profesional y por las cosas que le pasan por la cabeza no debe decir todo lo que lleva dentro. Que no ha acabado este hombre de llegar al pelotón, no es que está haciendo el segundo viaje, ¿eh? Borconi y Borgheresi. Borconi, un hombre que hace unos años también tuvo que dejar el Giro de Italia en la penúltima jornada por el control de Mato Crito. No sé qué van con tanta agua. Esta no es la última oportunidad porque ya estará cerrado prácticamente el avituallamiento líquido. Uy, cómo han cogido la curva. Con miedo, debe estar el suelo mojado porque se les veía coger la curva con mucho miedo. Y realmente van a tener poquito tiempo para beber porque estarán ya a pocos kilómetros de empezar a subir Monte Vergine, el puerto donde está colocada la llegada. Que sigue tirando y la mayor dificultad que estamos viendo ahora no es tanto repechos o subidas, sino esta carretera tan sinuosa y aquí es difícil remontar posiciones, ¿eh? Este ritmo. Uy, la moto, ¿dónde se ha metido? Eso sí que es delito. Está bien que nos muestren las imágenes, pero lo que decías antes, que se ceban demasiado con el helicóptero y precisamente ahí casi molesta, ¿no?, que se tiran un corredor por dar una imagen de cerca cuando es un terreno donde la moto anda muy mal. Esa imagen, esa referencia era con respecto a Domenico Gualdi, que va quedado a malla verde de la montaña, 1.10. Bueno, como tiene máximo interés, un hombre que ya ha tenido su brillo en este Giro, yo no creo que vuelva a aparecer mucho por las primeras posiciones. Ahora mismo es virtual líder de la montaña John Fredy González, pero veremos lo que sucede. Como decíamos, hay 15 puntos para el vencedor, 15 puntos para el primero en este puerto, en esta subida de categoría especial, como son las tres llegadas en alto de esta edición del Giro. Una en cada semana, por cierto. No, hay otras etapas interesantes, por supuesto, pero sin esas llegadas en alto, el etapón, que es el del Paso por Doy, con dos extensiones al Paso por Doy, con la Marmolada. Fedalla, también conocida como la Fedalla, pero el Paso por Doy se sube en dos ocasiones, ¿eh? El Role, el por Doy, Fedalla y la meta en por Doy. Y luego la otra ascensión en alto, que es el Santuario de Santana Divinadio, antecedido por esa Cimacopi, el Col de la Fauniera, 2.511 metros sobre el nivel del mar, una larguísima bajada y una ascensión importante, ¿eh?, con 1.200 metros de desnivel en los últimos kilómetros. En esa Fauniera sí que de verdad tienen que darlo todos los grandes escaladores, porque ahí son 15 kilómetros en los que la media sí que se va al 10%. Y no lo de hoy, que bueno, categoría especial por ser llegada, pero
17 kilómetros al 5%, bueno, se van a subir con plato, ¿eh? Ya veremos algún repecho que no, pero... Bueno, y la lluvia, que es la novedad. En meta. En meta, pero bueno. Alguno le puede hacer daño a esto de la lluvia, ¿eh? Danilo Hondo, vamos a ver qué es lo que quiere del coche. Ya en esta etapa hizo todo lo que tenía que hacer. Se ha presentado a Cipollini. Dice, soy yo el que ha ganado las dos etapas, ¿eh? Max Siandri, Juan Magárate, los que llevan el ritmo del pelotón. Gente que evidentemente luego se descolgará. Un hombre que ya tuvo problemas el año pasado, pero con todo siguió en el Linda McCartney. No llegó a cobrar todo, etcétera. Siento ser tan triste del Linda McCartney, pero bueno, vemos que los tres corredores españoles están bien acomodados en Cantina Tolo, en Cofidis y en Banesto, y bueno, Perdiguero y Domínguez ya consiguiendo victorias, no así Íñigo Cuesta. Íñigo Cuesta tampoco es un corredor que suele ser un ganador nato, recordarán aquella victoria en la Vuelta al País Vasco en la general, pero no es un hombre que gane tanto como Domínguez o como Martín Perdiguero. Y no porque no pueda, ¿eh? Porque tiene clase. Ese fue tu... Íñigo Cuesta, pero... Le enseñaste tus cosas en el primer año en Euskaltel, ¿no? Sí, tiene una clase tremenda. Es un corredor que sube muy bien. Lo que pasa es que ha decidido aceptar el papel de gregario, de corredor, pues de el anonimato, más tapado, más oscuro, o más para trabajar para otro corredor. Y cuando él por clase podía aspirar a ganar bastantes cosas. La verdad es que los brazos los ha levantado solo una vez como profesional en la etapa de Dauphiné Libéré del año pasado, la que tuvo un similar trazado en el Tour, y antes lo había tenido en el Giro con Eli Suar, aunque bueno, era igual a la del Tour, o muy similar a la del Tour, y solo en el tramo final parecía la del Giro, y fue allí el vencedor. Le había quedado segundo Lastras de Banesto, que está aquí en el Giro, y anteriormente había ganado la Vuelta al País Vasco, pero sin ganar ninguna etapa. Qué miedo están tomando la curva los corredores. Van cuadrados todos. Como tienen metido en la memoria las caídas de las etapas anteriores. Eso ahí, ¿eh? Oscuro. Cayendo ya, vemos paraguas en parte del público. Otros les ha pillado ahí por sorpresa estas tormentas primaverales de la tarde, ¿no? Por la mañana cielo azul y de repente se encapota y con los cambios de presión. Bueno, fíjate. Parece que van en el tramo neutralizado, ¿eh? ¡Ay, el perro! El perro, la que puede liar. La que puede liar ahí, el perro. El perro. No hay que ir ni pues con aquí. Perros ni con niños a las carreras de bicis o a otras, ¿no? En otros lugares donde no se esté en un estadio, en una grada. Hemos visto la de problemas, por desgracia, que hay también en los rallies de coches, ¿no? Pero es que... Míralo, qué peligro tiene. Y un perro, yo creo que es casi peor que un caballo, ¿eh? Pero el perro va por ti, va ladrando. El caballo va a loco, no se da cuenta, pero el perro es otra cosa. Ahora ahí está luciendo el sol. El cane. Cane triboloso. Espero que nadie intente hacer nada con el perro porque lo mete dentro. Yo no sé el dueño lo que va a hacer con este perro, porque va a estar a 3 kilómetros de donde estaba, ¿eh? Sí. Bueno, pues se ha despedido del perro ya, ¿eh? Espérate que igual tenemos otro favorito para la etapa de hoy. Vamos a ver cómo encuentran luego a ese perro. Cómo se meta a rueda y luego sprinte. Lo que yo espero que no se meta entre las ruedas de ningún corredor, pero está ya lejos de donde estaba su dueño, ¿eh? Ay, Dios. Bueno, no ha pasado nada. Tenemos que ver... Todavía viene el grupeto por detrás. Uy, cómo está jarreando ahora, ¿eh? Ahí sale desde la curva. Le pega un susto, bueno. Patina. Al de Alexi Aluminio le ha pegado un buen susto. Así le tira algún viaje ahí en el gemelo. Y ahí sigue, ¿eh? Bueno, pues este va a llegar con hambre a casa hoy. Te digo yo que se mete en el grupeto y llega con Cipollini hacia meta.
Han bajado el ritmo, en cabeza ahora. Piccoli. No, parecía que habían bajado, no. Siguen poniendo cara de sufrimiento. Lo que están haciendo es ya empezando a subir, por lo menos esto está en pendiente. Pero es como si estamos como si llegásemos a un puerto importante, insisto, un puerto que se va a subir muy deprisa y preparando ahí los equipos de los escaladores puros el terreno. Menos mal que ahí la carretera es ancha, porque si no habría muchos más nervios por ganar las posiciones, se pueden ganar posiciones más fácilmente. Bueno, qué manera de caer ahora, qué barbaridad, qué tormentón de tarde de primavera. Sí que tienen que luchar por estar delante, los corredores que son favoritos, y con estas calles y esta aproximación al puerto, tiene que estar delante, porque sí que se puede provocar una caída. Y lo que vemos además es cómo es el asfalto aquí en esta parte de Italia, Bueno, lo comentamos ayer, ya. Es como si hubieran puesto un plástico ahí, encima del asfalto, porque no chupa nada. Y luego está mal las carreteras. O sea, ya sin lluvia son bastante peligrosas como para que encima les llueva. Por suerte la llegada es arriba y no... Ahí está Gotti bien colocado a rueda de su compañero. Porque claro, irá a rueda ahora. Te va echando todo. Bueno, también sale de tu propia bicicleta. Subiendo ahí Bramati a Garcelli. Le ha colocado demasiado en la punta, a Garcelli. Le ha colocado el segundo o el tercero. Bueno, recordamos que es que hay muchísimas curvas en esta ascensión. Ascensión estrecha, en la que solo se va a subir muy bien. Claro, en esas curvas no sé si frenar, pero sí, desde luego, desacelerar un poquito y arrancar de nuevo en esas cerraduras. Porque claro, con pendientes del 4 o del 5, llega muy, muy deprisa. Caída. Bueno, pues caída, parece Curro García. Dos hombres de 11. Dos hombres de 11 en la caída, Peña y Curro. Hoy Curro, que podía brillar en la etapa de hoy siendo escalador, como es. Los de Kelme que vuelven al pelotón, yo no sé si también han tenido algún tipo de problema. Y tanto Peña como Curro, bueno, entonces, ambos son buenos en la escalada, por supuesto. Peña, hombre, que ha estado en Mapei, en Banesto y en Once. Ha estado en todos los equipos, en los equipos más importantes del ciclismo español, Kelme aparte. Y Euskaltel ahora, por supuesto, allá a ese nivel. Gustavo Botero ahí, junto a los hombres de Fassa Bortolo. Vamos a ver qué sucede por aquí. ¿Qué hay por ahí delante? Bueno, Darío Frigo, en principio, descolgado junto a otros compañeros, ¿Ha debido suceder algo? ¿Ha debido suceder algo ahí? Porque Frigo... Y por delante, que nos han enterado, sí, porque sí, siguen van, igual. Bueno, van igual, pero van deprisa, Gárate dejándose ver, bueno, pues demostrando, devolviendo al equipo la confianza depositada en él. Y a ver qué pasa aquí, bueno. Esto es que es un fallo técnico por el que antes nos preguntaban. El realizador. Ahí está el ciclista de Irún. Bueno, dos de Saeco, se les ha liado con ese compañero que está ayudando probablemente al jefe de filas. Saboldelli, sí, Saboldelli, que están teniendo muchos problemas junto al checo Pavel Parnos. ¡Ay, Frigo! Sí. Es que Frigo se ha caído, le cambian la bici completa. Y ahí vemos, se ha colocado ahora la gorra, no vemos su pelo teñido. Y Frigo, caduta. Bueno. Está siendo accidentada la aproximación al puerto, sí. Sí. Ahora sale el sol, se seca rapidísimo el asfalto. Al esloveno Uros Murna ahí junto, bueno, y ahora van a tener que pegarse un más calentón que antes en el puerto, Sí, aquí puede hacer más daño toda esta aproximación que el mismo puerto. No, pero lo digo a los de Fassa Bortolo para volver a lanzar, porque están muy lejos, y ese es el inicio de la ascensión. Gente ahí de Mercatone 1. Pues no sé, van a tener que subir muy, muy fuerte. Remontando posiciones Frigo junto a sus compañeros de equipo, Belli. Le habrá hecho el sueco, evidentemente. Hombre, aparte se tiene que quedar delante, ¿no? No va a descolgarse Belli. Pero bueno, el sueco sí se hizo ahí en Romandía.
cómo están tirando. Son los dos. Piccoli, Misaya, hasta el propio Camencid, Gárate y Siandris, los que han tirado antes. Y vuelve Gárate, Simoni, que y atentos, llega ahí John Odriozola, sube a Unai Osa, Unai que bueno, tiene la misma oportunidad en la etapa de hoy. Gente que vemos ya se descuelga, Stefano Zanini, que dice, bueno, yo ya he cumplido en la jornada de hoy. O es que Garcelli viene por detrás, aquí vemos a Luca Cinto. Miraban para atrás como si esperasen a alguien más que descolgarse ya para hacer la ascensión. Este debe ser el mexicano Pérez, recuerden, múltiples nacionalidades poco habituales en el ciclismo profesional en el Panaria, porque tienen al japonés, tienen al mexicano, un gran mexicano, un buen amigo tuyo, Raúl Alcalá, por supuesto. Bueno, ¿cómo viene esto de roto, eh? Roto más antes de empezar el puerto que vamos a ver ahora en el puerto. Pero yo creo que importante se ha Lampre. A volver y tiene que volver el solito ahí, ¿eh? Sí. Cuidado con Álvaro. Hemos visto que el Lampre estaba tirando ya fuerte, realmente fuerte estaba tirando, y creo que se han debido enterar, me imagino que por el pinganillo ese, que por detrás había problemas para varios de los favoritos, como vemos a Boldelli o Frigo, y están intentando hacerle sufrir. Vemos que son 40 segundos, Antonio. Sí. Con Frigo y 30, o sea, se minutos. A Boldelli todavía más atrás, ¿eh? Por lo tanto, pues es difícil de recuperar en un puerto como este, donde se va a subir tan deprisa, ¿eh? A ver si mantiene la calma Frigo en estos casos, porque al no ser un puerto muy duro, lo que sí le interesa es tener a sus compañeros de equipo junto a él y que vayan tirando la mayor parte del tiempo. Si ve que no puede alcanzar, pues al final tendrá que dar la cara él mismo, en persona. Pero mientras tanto, mantener a sus compañeros y que claro, está, lo acerquen. Está con ellos. Está con ellos, ¿eh? Depende de lo que pase por delante. Si delante se empiezan a rear, va a tener que sufrir mucho para empalmar. Y además va a tener el problema de que va a tener que estar adelantando a muchos de los corredores que se vayan descolgando del grupo de cabeza. Como el mexicano ha cogido unos metros por delante, es decir, que Lampre tampoco está tirando al máximo, si no, no podría escaparse nadie de ahí. Algo lógico también que no tire al máximo, porque son muchos kilómetros de subida y si empiezan a tirar muy fuerte, pues como Piccoli se podía poner a tirar a tope, pues se quedarían también ellos muy pocos. Ellos mismos, el propio equipo se quedaría diezmado y serían muy pocos para tirar con todos los kilómetros que tiene por delante todavía hasta llegar a meta. Pero es un poquito una decisión difícil de tomar, decir, oye, se han quedado Frigo y Saboldelli, vamos a tirar a tope, pero se queda sin compañeros de equipo, o ir como van a una marcha en la que se mantienen pues varios corredores para aguantar toda la subida. Aquí va a ser peligroso hasta subir. Sí, no, mira. Bueno, mira, es que son curvas a las que se va a llegar a más de 25 por hora con esos porcentajes, no son curvas que se vaya a ir a 18 por hora. Bueno, pues aparece ahí Fassa Bortolo con Frigo remontando posiciones, se adelantan ya algunos de Mercatone 1. Trabajo extra, Curro García que ha hecho bien ahí, ha encontrado una muy buena grupeta, pero no una grupeta de las de quedarse, sino de las de remontar. Y Perón, que se está... Ahí siguen adelantando corredores, pero claro, qué difícil también, ¿eh? Con estas curvas, adelantar corredores no es lo mismo, ¿eh? Saboldelli en solitario, a este sí que no lo ha esperado nadie del equipo. Bueno, problemas aquí, también mucho cuidado con tensión en los vehículos, claro, porque se te queda un corredor de repente. Vemos una pareja de Telecom, a ver si alguno va a ser el número 191. Va a ser muy deprisa, ¿no? 193... No sé si era Ulrich o uno de ellos. Era Guerini, desde luego. Por lo tanto, Guerini, que tampoco está en forma. Recordarán el que ganó en Alpe d'Huez tras chocar con un espectador que le quería sacar la foto para portada. Y el mexicano subiendo muy, muy deprisa. Hombre que no cuenta, por supuesto. Para la general, 15 kilómetros para el final de esta primera llegada en alto del Giro de Italia. Las dos llegadas en repecho. Esta ya sí que es una llegada en una ascensión importante, aunque no es un puerto de leyenda, ¿no? Qué rabia en esos momentos. Vaya trabajo, y solo le queda ya un compañero, ¿eh? Dos, y Tosato. Y Petito. Que
tanto tiraron en el otro puerto. Estos van a perder hoy mucho, porque en cuanto empalme Frigo, ahí va Belli. Pantani no está situado muy delante. El de Mapei le da igual que le pasen, dice que tiren ellos, que yo ya he cumplido. Ahí va el vehículo, la miralla de Fassa Bortolo, pero no puede pasar más hacia adelante. No puede pasar más hacia adelante Gaby Misaya. Y ahí está ya el trentino Gilberto Simoni. Clavero que tiene que estar cerca de Pantani. Vemos a Rebellín, atentos, que es un esfuerzo para que Rebellín no pierda tiempo, y es un hombre muy rápido al final. Yo creo que va a enlazar Frigo, pero claro, con las pulsaciones más elevadas de lo normal. Ahí vemos a Pantani metido en el estómago del pelotón, un telecoma ahí. Voy a ser el Gambeluri. La envergadura no parecía Jan Ulrich. El hombre que veían ahí de... bienos, con mucho desarrollo y poniéndose mucho de pie. Me recuerda mucho a otro mexicano. Vamos a ver. Arroyo, ¿te acuerdas? Verbrugge, mira, ese es Verbrugge que se queda. Se queda ya. Verbrugge se queda. Y lo de Kelme, aquel era Curro García, y está Frigo. Frigo está entrando en el pelotón a la vez que se queda Verbrugge con se restos caído, de una caída. Sí, aunque esta caída es reciente por cómo está ahí el asfalto, esa no es una caída en seco. Estaría a lo mejor más roto el jersey, esa es una caída en mojado que ha deslizado. Pero puede que no se haya quedado, sino reciente, que se haya una caída reciente. Vamos a ver si consigue enlazar. Tiene ahí un compañero. Está diciendo, tira tú, que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en este giro. Sí, se queda, Mientras Frigo va a entrar, Curro García, que también lo ha hecho. Frigo, que está ya en contacto con el grupo de cabeza, ahora hay que remontar posiciones. Salvó los muebles Frigo, pero claro, con un gasto de combustible extra. Ahí está Belli, ahí vemos a Jakovlev. Se quitó el casco ahora el mexicano. Tiene cara de mexicano y no de colombiano, Viendo ahí con mucho desarrollo, muy, muy deprisa. El peinado que lleva o el caso que le ha dejado de la marca. Le ha dejado el tazón. Bueno, a ver si recupera Frigo ahora que está ahí a rueda, al ritmo del pelotón. El Irrastelli, el vencedor de la otra etapa, que aguanta ahí, pero en las últimas unidades de ese pelotón. Pues cuatro corredores del equipo Lampre, entre ellos Simoni, el jefe de filas. Un telecom muy bien situado. Y Verbrugge junto a su compañero, que dice adiós a Christoph Brandt, dice adiós ya a la malla rosa. Y no ha aguantado en el primer asalto, No, y no es un puerto de alta categoría. Y Frigo le señalaba, es que se queda hasta desde el gregario, Frigo era señalado como malla rosa, pero no porque fuese a dejar atrás a los demás, sino que por la eliminación de Verbrugge, pues él es el candidato, claro. Está subiendo, como se dice, desregulando, a su ritmo. Sí, pero no va nada como... Pero en cuanto le han sacado el punto, no ha querido sufrir más y se ha quedado. A mí todas esas cosas que se veían antes, lo que comentábamos, ¿no? Cómo se para arreglar la maneta, cómo perdía tiempo en la caída de ayer, que poco nervio tenía para levantarse. Ya se podía esperar un poquito esto, que no pudiera aguantar este primer asalto. Vaya ritmo que están poniendo. Esto no es tempo, los hombres de Gilberto Simoni. Gárate, desde luego, ganándose luego el invite a una buena birra Gilberto Simoni. Y atentos, que se mueve ahí un hombre de Banesto. Vamos a ver si es Odriozola. Odriozola parece, sí. Teniendo con fuerza un corredor potente. Pasó profesionales en el Lewis. No sabemos quién son esos inseguitoris. Si sí sabemos quién es la malla rosa. El pelotón. Ah, bueno, claro. ¿Dónde va Frigo? El pelotón, claro. Los otros son. Ahí vemos a Unai Osa remontando posiciones por el otro lado, pero en principio ha arrancado su compañero de equipo. Claro, el de delante es el mexicano.
Imágenes de Rickberg Brugge que se ha quedado del pelotón principal en el que hay por lo menos 60 hombres. Cuando queda todavía más de 10 kilómetros, quedan todavía más de 10 kilómetros de esta etapa que acaba en alto. Un alto no muy exigente en este santuario Monte Vergine di Mercogliano, el monte de la Virgen de Mercogliano. No sabemos traducir bien. Verbrugge, que se ha tenido por lo menos un par de caídas en la etapa de hoy y sufriendo mucho ya. Ahora viene en regular y esperar otras cosas en este Giro de Italia, ¿no? Pues, ¿por qué no es a contrarreloj los 55 kilómetros? Pero bueno, pase lo que pase, ya ha sido gran protagonista y ha estado todos estos días de rosa. Y quedará para la historia como el poseedor de la media más alta, y yo creo que van a tener que pasar muchos años para ver una media como la de Verbrugge el otro día. Está subiendo sí. El mexicano, por lo tanto no es una pendiente muy pronunciada. No, hemos dicho que van a subir casi todo con plato y por eso tiene, de todas maneras, por eso tiene que subir. No ser un hombre potente, tiene que subir de pie, moviendo todos los músculos. ...11 kilómetros para el final. Estamos en el hospedaletto de Alpinolo. Dentro de poco van a comenzar las herraduras. Después de ese hospedaletto de Alpinolo, una larga recta, cuando faltan 10 kilómetros. ¿Dónde es Laurent Dufault? Saboldelli parece, ¿o no? No sé. Saboldelli. Sí, Saboldelli que viene remontando. Dejará, yo creo, atrás ahora a Verbrugge. Este ritmo no le conviene a Saboldelli. Y una larga recta, y cuando justo se pase por la pancarta del kilómetro 10 empiezan esas zetas en plan Alpe d'Huez, lo que pasa que con mucho menor porcentaje. Un hombre que parece que ya ha cumplido su trabajo del equipo Lampre, Sergio Barbero. Veamos a José Acevedo, porque un espectador hoy nos decía si era el tapado de 11. Andando muy bien, la verdad, ¿eh? Esté bien clasificado. Bueno, pues ahí hay 50 corredores por lo menos. Y Lampre que sigue, aunque recuerden que por delante va el mexicano, a punto de llegar ya a la zona de curvas cerradas. Y Saboldelli, que tuvo esos problemas, no puede dejar atrás a Verbrugge, ¿eh? No puede ir contra los coches, sí, porque Verbrugge va perdiendo tiempo cada vez más. Y si se queda ahí Saboldelli, pues va a llegar al mismo. Y por delante no tardarán en empezar a atacar alguna, y tiene que haber movimiento, ¿no? Porque ya en este grupo de 50-70 corredores que hay aquí ahora mismo. Y bueno, este, ¿cómo va tirando, eh? ¿Cómo está aguantando? Ahora va el solo. Este es Misaya, 10 kilómetros y aquí empiezan ya las curvas cerradas. Saboldelli estuvo ya puntito en el Giro del 99. Cuando fue segundo, iba a ser tercero, desde el de Pantani le colocó segundo, pero luego el año pasado decepcionando, después de haber ganado Romandía como este año, solo pudo ser en el Giro vigésimo cuarto, fue en el Tour. Rubén Marín sufriendo en la cola del grupo principal, y el mexicano ahí alternando el pedaleo sentado con el pedaleo de pie, prefiere ponerse de pie en lugar de aligerar el desarrollo. Un hombre que, ya lo dijimos, ganó una prueba del trofeo de los escaladores el año pasado y que en aficionados ganó muchísimas cosas en Italia. El año pasado una etapa del Tour de Lancawi, una etapa dura además, la que llegada en alto, llegada terrorífica con pendientes casi del 20%, y la segunda prueba del trofeo de los escaladores. Mira, ya les ha dejado, era lógico que las dejase, y pegadito al Gustavo Otero, jugador que estaba en el tema procedente López del ciclismo portugués. Sí, Simo López, perdón, el que estuvo el otro día escapado. Te
pero tiene más una planta diferente a la de Simón López. Y vamos a ver qué pasa ahí. Se colocan los Alessio ahora. Efectivamente. Sí, estaba Gotti muy bien colocado. Iba en la segunda posición. Y estaba también por ahí Belli. Exactamente. Chedi. Los Baresto, que lo intentarán. Si sigue a este ritmo, alguno tiene que intentarlo por ahí. Ah, pero es un ritmo para arrancar y no irte, porque es que no es un puerto para irte, había metido plato pequeño, porque es que claro, estás viendo tan deprisa. Pues el propio Gotti, ¿eh? Ah, no, a rueda de su compañero, perdón. A rueda Gotti de Caucchioli. Todavía fue protagonista de una escapada, Caucchioli, que sube mucho. Belli, ajeno a todo lo que ha pasado por ahí detrás con Frigo, que bueno, no ha remontado posiciones, Frigo, ¿no? Y qué buena la ascensión de Kessler. También vemos, era lógico, era Sgambeluri, pero Kessler, en su día medallista de bronce en un mundial de aficionados en contrarreloj de sub-23, corredor que en este mes de mayo ha cumplido 22 años y ahí le tenemos en las primeras posiciones, ¿eh? Ahí viene Frigo, adelantando posiciones, está ya incluso por delante de Marco Pantani. Frigo, estaba Marco Velo ahí, junto a él, ahí está Humberto Contreras, Abraham Olano y Sabodelli con Sabodelli. El coche. Ay, estas imágenes. ¿Dónde está la máquina de los jueces? Va a 10 metros, ¿eh? Ya se ha dado cuenta el coche, ¿eh? Me parece que se ha ido. Está subiendo fuerte, ¿eh? Sabodelli con plato él ahí, aunque bueno, vemos que lleva una de las coronas más grandes y incluso ha subido ahora una más. Yo creo que ahora lleva la corona más grande, algo que no debe hacerse, porque lleva la cadena muy cruzada, con mucho rozamiento, que merece la pena meter el plato pequeño y una corona central, que es en definitiva el mismo desarrollo. No es que el plato grande se vaya hasta la corona más grande y luego ya comienzas con el plato pequeño, no, hay combinaciones que son iguales. El desarrollo se obtiene dividiendo dientes de plato entre dientes de la corona de atrás y se multiplica luego por la circunferencia de la rueda. Aunque bueno, para saber las equivalencias da igual saber la circunferencia de la rueda, porque siempre es una cosa que no varía, ¿no? Si es la misma bicicleta. ¿Compras una tablita de esas? No, hacérsela. O hacérsela, pero si las hay hechas ya. En cualquier libro de estos de tú mismo tienes la tablita y... Ahí está Beltrán, hemos hablado de nuestro corresponsal en el pelotón. Pero claro, siempre que esté Garcelli por ahí, pues Beltrán tendrá que estar cerca de él, ¿no? Si Garcelli no diga, no le debía a Beltrán, pues no podrá intentarlo. No me he fijado en Di Luca, cómo ha situado. Más hombres de Alessio, bueno, pues Gotti cogiendo protagonismo, alguien que siempre está ahí a la expectativa. Pero ahí le vemos. Uy, el mexicano. Pues que no quiere tener problemas en la curva. Sí, efectivamente, es en esta herradura. Cuidado aquí, que puede haber caídas, ¿eh? Aunque sea en ascensión, van a llegar muy deprisa. Muestran ahí en la pizarra la diferencia que lleva. Y protagonista de esta fase final de la etapa, Julio Alberto Pérez Cuarpio. Esas dos victorias conseguidas el año pasado en su debut en el pelotón profesional. Que bien situado a Garcelli, Belli, Frigo ya está ahí con ellos. De 11 más retrasados, Olano la expectativa. Y bueno, hemos visto ya tres equipos, primero Fassa Bortolo, luego Lampre y ahora el Alessio, ¿eh? No lo tiene muy claro, por lo que se ve. Bueno, pues a Kessler se le encendió la luz roja, ya ha perdido posiciones y se va a descolgar, ¿eh? Ha estado el chaval ahí el cuarto, el quinto, mucho rato, pero ahora me parece que ya se va a despedir del grupo de cabeza. Lo mismo que Fredy González, que yo creo que no va a poder ser el rey de la montaña, tendría que sumar algún puntito. Hacer de los cinco primeros, bueno, le ha hecho la de la pista ahí, ¿eh? Qué deportivo Kessler, pero eso no hay que hacerlo con un rival, hombre. Seguramente que se ha cortado por tenerle, porque iba a rueda y ha dicho, venga, inténtalo tú. Vamos a verlo repetido porque han cambiado el plano. Bueno, me tendrá que meter luego un café colombiano, ¿no? Pero estando ahí el colombiano no quiere decir que no va a ser de los seis primeros, que son los que puntúan, y el que gane yo creo que va a ser el rey de la montaña. Bueno, hay otra gente con puntos. Pero no son ninguno, no tiene puntos ninguno de los grandes favoritos. Parecía
bicicleta Specialetti ese que estaba ahí, las bicicletas Olmo, las que utilizó el vitalicio, son las que lleva el Cantina Tolo. Bueno, aguanta bien el mexicano, ¿eh? Y bueno, la malla rosa que ya se puede despedir de ella. Qué ligerito está subiendo Gotti, con qué facilidad se le ve. ¿Tipitapa? Sí, sí, a ver, y lo que no sabemos ahora es si Saboldelli ha conseguido enganchar con este grupo. Bueno, si se encuentra con el alemán, le hace otra, que ya la hizo el otro día también Saboldelli con un compañero y le mete, ¿no? No debe estar muy lejos. Pero qué trabajo ahora estos hombres, y ahí vemos la última posición el colombiano, y a ver si Saboldelli aparece pronto por ahí. De nuevo nos vamos con el mexicano. Era el joven Joaquín Rodríguez el que veíamos ahí descolgándose. Sí, bueno, luchando por no perderlo, ¿no? Poniéndose de pie, buscando otro desarrollo, el neoprofesional catalán del equipo 11, que tuvo una sensacional París-Niza. Luego lo llevaron a la semana catalana, ya que estaba también de forma. Manolo Saí dijo, bueno, en lugar del criterio internacional le llevo a la semana catalana, que compita en casa. Bueno, pues Vladimir Belli, atentos que esto ya es diferente, ¿eh? Se ponen los gallos, vemos ahí también a Figueras. Belli, no, pues siguen por delante. Parecía que era la cabeza, pero siguen los gregarios de Gotti, los compañeros de Gotti. Pietro Caucchioli haciendo una gran ascensión. Es que a este ritmo tan exigente, 6 kilómetros para el final, queda todavía muchísima gente. Yo sí, quedan 30 o no así, es por colgarme medallas, pero me imaginaba algo de esto en un puerto como así, ¿eh? Pascal Herve, que ya no cuenta en la etapa de hoy, dirá, bueno, como hoy no voy a ganar, prefiero llegar con más fuerzas. Se acercan las curvas, le da miedo llegar a las curvas al mexicano, ¿eh? Y con una tranca tremenda todo el día, porque parece que va despacio y sin embargo está sacando tiempo al pelotón. Parecín, ese es Joaquín Rodríguez. Veamos a Francesc León. Ese es Olano, también a la tasa, sí. Y Pantani, bueno, muy retrasado, junto a Alberto Elli. Creo que fue maillot amarillo del Tour de Francia el año pasado, con el maillot amarillo más veterano, desde que se instauró el maillot amarillo. Y Pantani encantado de que se vaya así, ¿eh? Sí. Él allí escondidito, ajeno a cualquier lucha que haya, que se dé por delante. Está y Piepoli también muy retrasado, tampoco es una etapa para Piepoli. Este es Brusequin, el otro italiano de Banesto. Es que es una subida a la velocidad que van 25 por hora por lo menos, en la cual todavía te puedes aprovechar del rebufo, ¿no? Sí. Vas a menos de 15 por hora, pues ya da igual, es como cuando vas corriendo, te puedes marcar el ritmo, pero te quedas. Qué bien, qué deprisa pasa la carretera, ¿eh? Debe ser el kilómetro menos 5. Efectivamente. Ahora tiene otra curva hacia la izquierda, luego una larga recta, y ahí sí que hay enseguidas 4 o 5 rotondas. Este kilómetro tiene ahora varios kilómetros del 4, del 5, del 3%. Y movimiento en el pelotón, como pasan los Cantina Tolo, como flechas. Ahí está Danilo Di Luca, un hombre rápido, ideal también para una llegada como la de hoy. Pasado como flechas ahí, ¿eh? Con Gentili también. Recuerden que tienen a Beppe Conti en el equipo, que se las sabe todas. Colombo, que ya estaba descolgado. Bueno, pues un nuevo equipo que aparece. Esto va por rachas, ¿eh? Garcelli, que sube posiciones por ahí. Andrea Noé por detrás, el hombre en la recámara, lo mismo que ahí están los tres hombres para la general del equipo, ¿eh? Garcelli, Noé y Lolo Beltrán. Vaya reón de Cantina Tolo, ¿eh? Esto puede ser también la puntilla para Saboldelli si no ha conseguido enlazar. Y el mexicano que aguanta perfectamente, ¿eh? De trabajo ahora el de Filippo Simeoni. Y mira, el mexicano. Bueno, pues algo que le ha pasado. Pinchazo, delante. Delantero, parece. ¿Qué pasa? ¿Qué va? Bueno, vaya cabreo.
¿Qué ha pasado? ¿Se le ha metido algo? ¿Se le ha roto la biela? Se le ha roto la cadena. ¿Se le ha roto la cadena? Sí, 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 la cadena. Pues qué cosa más rara. Qué cosa más rara. Si se le ha roto también la cadena, habrá sido por abusar tanto de plato grande y coronas grandes. Hombre. Y qué raro que ver romperse una cadena cuando estas bicicletas se cuidan con... Se deberían de cuidar. Sí. A ver si han avisado desde las motos de enlace por radio Giro a su coche y le cambien la bici, pero de esa manera tan lamentable, vamos a ver si vamos a saltar ahí la cadena. Si se ha saltado de verdad, qué peligro, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha tenido suerte que ha sido sí, una sí, curva. Sí, sí, la curva. Si no, se clava el manillar. Donde no veo la cadena en el suelo, o es que se le ha salido. No, ahí no hay cadena. No, no hay cadena. Ahí no hay cadena. La cadena se rompió. No sé si falleció uno de los hermanos Galera, ¿no? Sí. Rotura de cadena. Sí, sí, pues sales lanzado hacia adelante y... Qué desgracia. Oh, y... Qué pena. Sí, sí, abusar de plato, claro que estaba abusando, pero de plato grande, quiero decir, de desarrollo. Pero eso, una cadena no es normal que se rompa en equipo profesional, vamos. Pues nada, sin el corredor por delante, ahora es la lucha entre los 30, 40 corredores que integran este pelotón, todavía. Espero que mañana nadie califique esta etapa de decepción, aunque bueno, quedan 5 kilómetros y puede haber ataques, pero es que en un puerto así no puede haber gente por delante. Esto no es... No vamos a hablar del Angliru, que es caso aparte, no es ni siquiera cualquier otro puerto de la zona norte de Italia, ¿no? Ella es elevada y la moto está ayudando también bastante. Nos comentabas de los medios técnicos. Aquí tenemos buenos motoristas y buenas cámaras que les haría mucha falta en Igiri. Y bueno, aquí tenemos a Saboldelli de nuevo, que no ha empalmado, no ha conseguido enlazar con el pelotón. Era Lastras el que iba a ser adelantado por Saboldelli. Simeoni, el hombre que el año pasado ganó el Regio Tour, un hombre ya muy veterano, cumplirá pronto 30 años y el año pasado consiguió esa gran victoria. Ganó 4 etapas el año pasado, 4 carreras, una general y 3 carreras. Fueron sus primeras carreras en profesionales. Él había estado en la gran carrera de Chiapucci, el equipo carrera de Chiapucci, y luego Pantani, luego en el Asics con Bartoli, etc. Siempre como gregario, cosa que ha estado volviendo a hacer en esta prueba. En la tercera posición Danilo Di Luca, hombre rápido, ideal para una etapa como la de hoy. A ver si Olano remonta posiciones. Ahí está Rebellin, que no va a ganar el Giro, pero sí puede ganar la etapa de hoy. Rebellin, Frigo ahí ya en cabeza de carrera después de la remontada. Roberto Sgambeluri, gente de 11 ahí, no sabemos si Curro García pudo enlazar. 3 kilómetros para el final y quedan aquí 50 corredores, ¿eh? Bueno, vamos a ver en ese tramo el 10%, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde hay un 10%? Porque aquí realmente lo que queda en estos últimos 4 kilómetros son... Lo más que llega es casi a un 7%, ¿no? Sí, no, pero es un repechín. Bueno, aquí hay, mira, aquí sí que hay pendiente, vemos dónde está esa herradura. Se tienen que poner todos de pie, bueno, Saboldelli, que se despide del Giro. Lo que pasa que, bueno, otros han podido enlazar y ha estado más cerca que eso de 1.40 Saboldelli. Lo que pasa, claro, aquí puede ir verdaderamente a rueda. Dufo debe estar en este grupo. No sé si se hace un barrido y podemos ver alguna malla ahí del Saeco. Vaya palo para Saboldelli, Porque bueno, Verbrugge, pase lo que pase, ya tiene una etapa y varios días de malla. Lo que pasa es que Saboldelli no ha tenido tampoco... No ha tenido a nadie Saboldelli para ayudarle. Claro. Y lo que decías tú, en este puerto, donde están yendo una media, pues, que podrán ir, en este caso 25 por hora, pues el que lleves a alguien y que vayas, puedes ir a rueda de alguien, pues te supone mucho. No como otros puertos donde prácticamente lo único que te supone es que te ayuden a llevar un ritmo. Qué bien bajo se hace Acevedo, que no es muy rápido porque perdió con Zules sprint en París-Niza, Di Luca, Deli, Rebellin. Atentos a Frigo, que se mueve por ahí. Gana posiciones, para decir, aquí estoy yo. Que ganó el año pasado la quinta etapa del Giro de Italia, el año 99,
ya debutó en el Giro, pero no acabó. 1.48 la diferencia que lleva el pelotón a Saboldelli. Hemos visto que había un corredor de Saeco. Solamente se alufó, por lo menos había uno. Y si hay dos, pues bueno, lo mejor es que no se haya quedado a esperar a Saboldelli, que en esos dos minutos que previsiblemente vaya a perder. Bueno, ahí está la reunión de Luca, ¿eh? Vamos a ver. Reverín tratando de enlazar. Di Luca, que ha pegado el arreón. Aquí se van a quedar muchos. Pantani demasiado descolgado. Y en esos arreones, claro, te cuesta luego remontar, porque se te quedan cortando corredores. Tienes que ir adelantándoles. Enlazar con los de delante. Gentili haciendo un sensacional trabajo. Y uy. Pantani, bueno. Eso está quedando, ¿eh? Junto a Marco Velo. Y Pantani quedándose, pero bueno, peor será la... la venganza de Pantani si se queda hoy, ¿no? Ya lo vimos en el Giro del año pasado. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está Massimiliano Gentili tirando? Que a esto sí que es ya muy, muy serio. Subiéndose como el pollo de San Remo. Otra, bueno, americana. Otra. Estamos viendo aquí mucha americana y entre gente de diferentes equipos, ¿eh? Qué bien lo está haciendo Massimiliano Gentili. Que ganó el año pasado en el País Vasco, allí en la Arboleda, junto a Bilbao. Que confundimos con Di Luca. Y Pantani se quedó, ¿eh? Porque ha cambiado de ritmo ya Pantani y se ha roto la goma. Pantani se quedó, la gente como loca ahí con el pirata. Pues esta es la noticia, ¿eh? Marco Pantani, que se acaba de quedar cuando no es un puerto de alta montaña, un puerto subido a ritmo. ¡Qué barbaridad! Un kilómetro les va a quedar ahora mismo. Sí que se ha roto, vamos a ver qué corredores hay en este grupito delantero. Bueno, lo que pasa es que Pantani no va a perder mucho, ¿no? No, si no ha explotado, daba la impresión en esa curva que había explotado. Igual era porque estaba cogiendo la curva y se había parado completamente. Pero la imagen de Pantani casi sin dar pedales, comparada con la de los corredores de cabeza que iban a tope. Pues vamos a ver si hay un corredor de la 11. Olano, ahí está, un poquito descolgado, Dufo también. Y Pantani, vamos a ver por dónde viene Pantani. Ahí viene, está. Mal. Por cierto, que no fue Gentil el que ganó ahí en... el País Vasco, otro compañero fue Di Luca. Y vamos a ver la arrancada de un hombre de Banesto. ¿Con qué fuerza ha salido ahí Unai Osa? Unai Osa bajo la lluvia, ¿con qué fuerza ha salido? Bueno, casi adelanta la Piaggio. Y atentos a la oportunidad de Unai Osa. No, no, le han cogido la rueda perfectamente. Un hombre que podría ser Figueras. Podría ser Figueras, que se merece un éxito después de lo mal que lo ha pasado mentalmente el guitarrista Figueras. Corredor... siciliano, ahí está Stefano Garcelli, que ya nos ha demostrado a todos lo rápido que es. 600 metros para el final, quedan unos 20 corredores. Abraham Olano está ahí luchando. Aquel es Abraham Olano el que está luchando por entrar, creo que lo va a conseguir. Se ha quedado un poquito cortado en la curva. Venga, ahí está Garcelli, ahí está Figueras, ahí está Gilberto Simoni, ahí está José Acevedo. Rebelín, que es el que lleva el casco, gente de Mapei, está, pues sí, Noé y Beltrán. Garcelli, Simoni. Vamos a ver, Simoni no es muy rápido, perdió ante Rubiera el año pasado, recordarán. Ahí está Di Luca, ahí está la arrancada de Di Luca por la derecha. Le mira Garcelli, no puede hacer nada. Rebelín, que está esperando la oportunidad. Rebelín, que va a arrancar por el otro lado. Danilo, Di Luca, Simoni, Rebelín, que se queda. Olano, que está a cola de grupo, pero ha enlazado. Primera posición para Danilo Di Luca en lo que podría ser su segunda victoria de etapa en el Giro de Italia. Bueno, 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 se va Di Luca. Garcelli trata de cogerle la rueda. Simoni tercero, puede haber corte de tiempo. Ahí está Figueras también. A ver si aguanta Danilo Di Luca. Puede Di Luca llegar. Y ganó Danilo Di Luca con bonificación. Segundo Simoni, tercero Garcelli, Figueras y Rebelín. Ahí hay corte. Llega Acevedo. Llegó Olano. Ese es Olano. Es el Gambeluri y Pantani, que va a perder poco, pero significativo que se haya descolgado Marco Pantani. Además, bueno, la manera de entrar. No, este Rusca. Difícil de batir Di Luca, sí, Pello. Pero con esa fuerza, a ver quién le pase, y sobre todo en esta llegada que hemos visto que tenía más curvas de las que parecían al principio y... No, las han puesto ahora las curvas, ¿no? No, es que claro, como tenemos esta imagen de aquí. Burro que tuvo ese problema. Arrieta. Y Olano, ¿cómo ha sufrido Olano, eh? Para. A ver si le han picado, porque ha llegado muerto. Hombre, han podido picar, pero. Pero no sé. Hombre, con respecto a los primeros, sí, ¿no? Ahí vemos al hombre de Cantina Tolo saludando con el puño. Aquí llega Faresin, la victoria de su compañero de equipo. Va a llegar Francesc León. Y la noticia es que Pantani ha perdido tiempo. Ha perdido tiempo Marco Pantani. Poco, pero significativo, que no haya podido aguantar en la subida a los mejores.
lo llamativo es que ha sido cuando se ha pegado el primer arreón un poquito fuerte, mientras iba a ritmo, iban subiendo pues al ritmo de los gregarios de los equipos, pues ha estado ya Rita, este que ya sí ahora que estaba muy bien clasificado en general y bueno. Y Piepoli no, a Piepoli no se le ha visto en ningún momento en el grupo de delante, cuando ya se han quedado poquitos. No. El Banesto no debe confiar en Piepoli para la general. Estaba una Iosa y no sé si estaba César Solón. Que nadie cuente esto como un palo, por supuesto, ¿no? Piepoli debe estar para las etapas de montaña ahí escondido, pero no debe tener compañeros trabajando para él en el resto del Giro. Y recuerden que el mexicano perdió su oportunidad por esa rotura llegando de cadena. Ahí llega. Saboldelli con Kessler. Y el mexicano detrás. Con Clavero. Mala señal que Clavero tampoco haya llegado hoy delante. Bueno, pues victoria de Di Luca, todo un killer. Recordarán cómo ganó ahí en tú estabas allí, Pello, con la organización en la semana catalana, en Rasos de Peguera. Aunque, ¿cómo calculó Boger, cómo calculó Boger la diferencia para ganar? Luego la semana catalana él fue segundo en la general. Ha ganado la etapa de la semana dos recientemente, una etapa, y la general del Giro de los Abruzos y su, como decían por la megafonía, cuarta victoria stagionale. Mira, cómo no le puede seguir ni rueda prácticamente. No ha habido opción para ningún otro corredor. Con Di Luca, que queda la primera, y el que da primero da dos veces. Y va a ser el rey de la montaña. Ahí oíamos los nombres: Gotti noveno, décimo Di Grande. Estaba frío, después del esfuerzo realizado, ha salvado los muebles. Y Luca, el que ganó el año pasado y en el País Vasco. Gentili fue el que elemento di disturbo di un giro già pericoloso. La corsa di questo cane fortunatamente non ha avuto conseguenze su quel che poi è accaduto. Due protagonisti, finalmente tutti italiani, una tappa che si è conclusa sui 1270 metri di Montevergine di Mercogliano, prima vera asperità del Giro 2001. Complicata dalla pioggia che ha disturbato i 17 km della salita finale, è stata una prova che ha mostrato il trionfo dell'abruzzese Danilo Di Luca e la conquista annunciata della maglia rosa da parte di Dario Frigo, indossata con una dedica speciale per Francesco Casagrande. Siamo venuti qui per aiutare lui, adesso lui non c'è, la nostra soddisfazione più grossa era quella di prendere la maglia rosa e ci siamo riusciti. Ciò può essere accaduto, aver ripreso la corsa, il belga Verbrugge è giunto con 5 minuti di ritardo. Frigo augura anche al compagno capitano della sua Fassa Bortolo il successo al prossimo Tour de France. In gara, mentre Marco Pantani improvvisa in cerca della condizione ottimale, Di Luca e i compagni della cantina Pollo sono protagonisti degli ultimi chilometri in salita, dopo aver ripreso Perez Quapio in testa per ben 10 chilometri ma bestato dalla rottura della catena, il gruppo arriva fino in fondo. A ben poco sono valsi gli allunghi di Garzelli e di Simoni, terzo e secondo dietro al giovane Di Luca, che dedica questa vittoria alla fidanzata. Questo è Fassa Valentina. Que haya un puerto selectivo cerca de la meta, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, hoy el punto más destacable es este puerto Bálico di Montelucco, que está a 16 kilómetros de meta y que va a ser el que decida la etapa de hoy, la que seleccione también los corredores que pueden aguantar en esta subida. Lo que sí es cierto es que hasta este momento pues se ha rodado despacio, ha habido unos cuantos ataques. La última hora es cuando se ha empezado a producir más ataques. Y la situación es pelotón compacto y esperando a esta subida donde, como bien dices, Antonio, pues los velocistas lo tienen muy difícil. Está situada la cima, puerto de segunda categoría, cuando faltan 16 kilómetros, 223 kilómetros de etapa, una etapa larga de 239, la más larga del Giro, y vemos que tiene sus repechitos duros, el Fassa Bortolo. Tenemos a Iabelli en segundo término, se ponen las primeras posiciones también los hombres de Mapei. Garcelli muy atento ahí, más gente de Mapei. Está Rebelín también en la segunda fila. Bueno, mencionar que tras la caída de ayer sigue en carrera, pero bastante dolorido Lolo Beltrán, el Triqui Beltrán, el hombre tenemos también de enviado especial en el pelotón, al que se le pueden hacer las preguntas dentro de nuestra página web. Bueno, y una jornada en la que también en el equipo Colpack se han producido dos bajas, Gianni Giovini, y sobre todo para la afición española, Rafa Mateos, que ha tenido que abandonar.
a lo largo de la etapa. Este chaval que fue segundo en una de las primeras jornadas del Giro ya ha tenido que irse para casa. Trataremos de hablar con él lo antes posible y también a ver si le podemos tener en antena. Bueno, está claro los favoritos en las primeras posiciones, ¿eh? No pueden estar más del puesto 30 hacia atrás, ¿eh?, en una situación como esta. Sí, aquí tienen que estar todos de delante, vienen arropados por sus compañeros de equipo. Y lo que vamos a ver es los personajes que vimos en la única llegada de Nato que ha venido en este Giro. No creo que se dé ninguna sorpresa, vamos a ir viviendo la etapa en esta situación. Los que se van descolgando por detrás, pero los favoritos, por supuesto, manteniéndose en el grupo de cabeza, no solamente por la subida, sino también porque la bajada es una bajada bastante difícil y ahí sí que van a tener cuidado, van a tener que tener mucho cuidado para no quedarse descolgados y prácticamente es bajar y meta. Por lo tanto, hay poco tiempo de reacción y mucha atención por estos corredores. Vemos que también los corredores de 11, Olano, siguen atentos ahí en esos primeros puestos de cabeza. Bueno, el intergiro que estuvo en esta etapa muy, muy pronto, y Strazzer fue el vencedor, seguido de Clemenzic y de Hondo. Por lo tanto, Strazzer que saca todavía más ventaja, y vemos 25 kilómetros para el final, quedan 9 kilómetros de ascensión. Y digamos que en ese intergiro más ventaja todavía para Strazzer, que lo ganó también en la jornada de ayer. Y bueno, los hombres que han quedado detrás de él, Clemenzic y Hondo, no están además entre los primeros, y va a sacar bastante más ventaja el ciclista de Mobilvetta, que con todo ayer quedó bien en la etapa, quedó en la tercera posición tras Cipollini y Hondo. Bueno, y esa polémica antes de comentándola a la vez, o hablando a la vez que vemos las imágenes del equipo Fassa Bortolo tirando pello de Cipollini, que ayer, pues ya le entiendo, ¿no? Aunque haya que ser un profesional y atender a los medios de comunicación, que gracias a ellos, pues también gracias a nosotros existe el ciclismo, pero Cipollini picado por eso, que habían dicho que estaba viejo, que estaba acabado, que 40 le ganaba fácilmente. Ayer cuando ganó, perfectamente ganó, porque que 40 no supere esos repechos, pues dice que bueno, es un sprinter muy bueno. Atentos al ataque de Rebellin, y salta Garcelli a por él. Movimiento importante, Rebellin y Garcelli. Pero bueno, Pello, para concluir, no quiso acudir Rebellin al proceso, la etapa de la RAI, no quiso ir a ese programa largo que hay después de la etapa en la televisión italiana, y dijo que no estaba acabado. Bueno, pues ir a buscar a otro, ¿no? Sí, perdona, es que me he quedado con las imágenes de las motos, y yo creo que te has dado cuenta, sí, de qué desastres es el tema de las motos en este Giro de Italia. Cuando han atacado Rebellin y se ha metido prácticamente encima de una moto, no se apartaba, y es un follón tremendo. Bueno, comentando lo que estabas diciendo de Cipollini, yo comprendo perfectamente su reacción, y hombre, y es un poquito feo pues que se niegue a ir a ese programa que hay en la RAI después de cada etapa. Pero sí es cierto que sí, en ese lugar, en ese medio de comunicación, como en otros también que han dicho que es el ocaso de Cipollini, que es su final, que es, yo no sé qué motivos hay para decir que es el final de Cipollini. Pues, por supuesto que tiene ya una edad avanzada, pero que hasta el momento en que no pega un bajón realmente fuerte, pues hay que respetarle como ciclista y hay que considerarle como lo que es, un favorito para adjudicarse etapas al sprint, y lo está demostrando. Entonces, pues bueno, puede ser su contestación a esas críticas o a esas palabras que no son correctas, ¿no?, por decirlo suavemente, hacia el gran campeón. Y de hecho, pues bueno, que a ver qué mediante corredor hay, que, pues puesto que no lo hay ninguno en activo que haya ganado 31 etapas en el Giro como lo Cipollini, y mientras esté ahí, mientras esté respondiendo por muchas extravagancias que haga en su carrera deportiva, pues hay que respetarle como corredor y como deportista. Entonces, pues bueno, lo que sí veo también es que se lo ha tomado con mucho humor Cipollini. Sí, sí, sí. Declaraciones ha hecho en el que, con mucha ironía, pues ha dicho que si ganó ayer fue porque, bueno, los demás se habían apiadado de un pobre viejo como él y le habían dejado pasar para que ganara la etapa, ¿no? Yo creo que la ganó perfectamente y todavía le queda algo de cuerda, la que él quiera, vamos. Sí, además es completo, porque es que es un velocista incompleto, Iván 40, que solo puede ganar cuando no hay la mínima dificultad orográfica. Hoy desde luego no creo que Cipollini pueda, 40 desde luego que no, y Cipollini tampoco. Y con qué velocidad están ahí Garcelli y Rebellin. Garcelli, el dorsal 1 de este Giro, situado a menos de un minuto de la malla rosa, mientras que Rebellin está ya a más de 2 minutos en la clasificación general, y se tienen que poner todos los compañeros de los hombres importantes, incluso los hombres importantes en primera persona, a tirar, porque bueno, es un ataque en toda la
regla del dorsal 1. Y bueno, ahora también habrá gente que pensará, ahí vemos a Danilo Di Luca de verde, habrá gente que pensará, bueno, es que si ataca ahora es porque no confía en sus posibilidades de cara a la montaña, o es que va tan sobrado que quiere sacar ventaja en todas partes. Recordemos que el año pasado Casagrande iba tan sobrado que al final se dio de morros, ¿no? Y podía haber sacado incluso más ventaja. Lo que está claro que este Giro, pues, o en esta parte del Giro que estamos, nos toca ahora muchas etapas llanas, muchas etapas en teoría tranquilas, y hasta que llegue la siguiente llegada en alto, pues tiene que pasar varios días, y por lo tanto, pues no debería de pasar nada, pero claro, ahí están los corredores buscando la mínima oportunidad para hacer daño, y vemos como este puertecito, 30, ¿eh? Sí, están 30, sí, una cosa así, y este mismo repecho, pues que ojalá se hubiera subido así en Motovergine. Aquí se está subiendo muy rápido, se está atacando favoritos, Link Arcelli, y intentando dar la sorpresa, que es lo que podemos esperar tanto en la etapa de hoy como en las etapas venideras. Y sobre todo que van a tener que estar atentos muchos todos los favoritos. Mañana hay una etapa con dos grandes puertos, entre ellos ese Abetone, que el año pasado precisamente hizo una exhibición Casagrande. ¿Y cómo está tirando Rebellín, que no es un candidato a ganar el Giro de Italia? Es un hombre que, bueno, ya mayorcito, ya cumple 30 años en este 2001, y no va a ser, yo creo, uno de los candidatos. Y entonces quiere ganar etapas en lo que está siendo para él ya una temporada espectacular, con muchísimas victorias. Está subiendo muy fuerte los dos, porque por detrás le van sacando, se va ampliando la diferencia, y sin embargo, pues el grupito es muy pequeño. No es que vayan despacio detrás, porque se ha hecho una gran selección. 16 son los segundos en estos momentos que llevan los dos escapados a sus perseguidores, y el Mercatone, que tiene que poner a un hombre a tirar. Vamos a ver, porque va a tener que contar con la colaboración de otros equipos para neutralizar esos 16 segundos que de momento llevan estos dos corredores que se han aventurado a escaparse. Lo raro es que sea Mercatone, precisamente con Daniel Clavero, el madrileño, el que tira, y no sean otros equipos, no sea el propio Fassa Bortolo, que a lo mejor ha quedado un poquito desarbolado de los equipos con favoritos para la clasificación general. Tendría que ser el Fassa Bortolo, que por algo tienen a Frigo y como Maya Rosa, y también a Belli muy bien situado, y otros equipos, incluso el equipo Once Eroski, el Lampre de Gilberto Simoni, o el Tacón Sport de Giuseppe Di Grande, tendrían que tirar, ¿no? Pero bueno, no lo están haciendo. Fassa Bortolo es un grandísimo equipo. Lo que no tienen que hacer es confiarse demasiado. Ellos están demostrando su potencial, están enseñando a los demás su poderío, pero tienen que tener cuidado. Ahora mismo estaban haciendo unos alardes en este principio de puerto, y a veces sí son superiores a los demás, pero no son tan superiores como para hacer todo lo que se les dé la gana. Entonces hay momentos que pueden pasarlo mal, o que necesiten hombres y no los tengan ahí para trabajar. Ahí vemos a los hombres del Alessio, los compañeros de Iván Gotti, el hombre que ha ganado en dos ocasiones, y ahí pasa Lampre también. Se echaba a faltar el equipo Lampre, y es que son 26 segundos, están haciendo hueco. Recordemos que es mínima la diferencia, o sea, es pequeñísima la diferencia, teniendo en cuenta lo que queda desde que se corona este puerto, y es Rebellín el que ha haciendo todo el gasto, El ciclista que en su día iba para cura de jovencito, Rebellín, con esa sensacional temporada que está realizando, plena de victorias. Bueno, pues un hombre que conseguía como Belli muchos segundos y terceros lugares, pero que no llegaba a tener tantas victorias en cada temporada, y este año lleva ya 7, entre ellas las generales del Tour del Mediterráneo y de la Tirreno Adriático, aunque el Tour del Mediterráneo fue por la caída de Iván Basso. Ha sido quinto en una etapa de este Giro como mejor resultado David Rebellín, octavo en la Flecha Valona y segundo en la Lieja-Bastón-Lieja cuando ganó. Fijándome si era o no precisamente el que ganó, ¿no? Oscar Camencid, ese grupito en el cual Echegarría fue tercero. Fassa Bortolo no tira, Ve que no. Son otros hombres o de otros equipos los que tiran, y bueno, les dejan ellos la responsabilidad. Sí, pero es que han estado tirando también mucho antes, y por eso te comentaba eso, de que igual en un momento dado pueden necesitar realmente la fuerza de sus corredores, y han desgastado las fuerzas cuando pues era demasiado precipitado hacerlo. Vemos que se ha unido más gente a este grupo, que esos 30 corredores que veíamos antes, pues se ha ampliado por lo menos una decena más, 20 kilómetros para meta, y luego sigo pensando eso, que
Fassa Bortolo tiene que tener cuidado de no confiarse demasiado. Por supuesto que cuando hacen exhibiciones también tiene una doble función, que es la de impresionar a sus rivales y decir aquí estamos nosotros y aquí dominamos nosotros y a ver si somos los patrones del pelotón. Pero con mucho cuidado. Lo que pasa que tanto Darío Frigo como su compañero, no me viene el nombre, Belli, he corrido con él, Vladimir, bueno, están muy fuertes y en cualquier momento que tengan de problemas, pues reaccionarán a ellos mismos directamente sin esperar la ayuda de sus compañeros de equipo. No, pero hay que agradecer a Rebelín el espectáculo que nos está brindando en este puerto de segunda categoría. Garcelli, que parece que ahora le da el relevo. Rebelín ya, no mucho, está haciendo un gran esfuerzo en Rebelín y bueno, Garcelli ha saltado. Recordemos que ha sido Rebelín el que ha arrancado, pues un hombre que tiene que aprovechar oportunidades para ganar etapas, David Rebelín. Y Garcelli con ese dorsal 1, pues siempre es bonito ver a un dorsal 1 atacando ahí, ¿no? Está intentando dar la sorpresa, buscando el momento que nadie se podía esperar para un ataque de un corredor como Garcelli, como ganador del Giro, y aprovechándose de ese interés de Rebelín por ganar la etapa, pues puede sacar un gran rendimiento a esta etapa de hoy. Y es un duelo ahora contra los Lampre. Ha desaparecido ahí Dani Clavero, tampoco están ya los Alessio tirando, sino que son dos hombres del Lampre los que están en esos momentos tirando. Es que se les han unido gente, Sí, pero queda todavía parte dura del puerto. Del puerto. Ahora parece un ritmo un poquito más sostenido. Mencionar que en la Vuelta a Baviera, nueva victoria de Eric Zabel. Por eso no está en el Giro, porque está poniéndose a punto en carreras menores de cara a la Vuelta a Alemania. Y Bradley McGee, el australiano, conocido como contrarrelojista, ganó en la cuarta de la Midi Libre delante de un hombre precisamente de Fassa Bortolo, de Nicola Loda y de Hunter, el sudafricano de Lampre. Ahí vemos, 20 segundos, se mantiene la diferencia al puerto, que es una sucesión de repechos, porque vemos cómo van muy, muy deprisa ahí, Y ahora es bajada incluso, en este momento es bajada. Y por detrás yo creo que han hecho lo mejor que podían hacer. En teoría parecía que tenían que reaccionar rápidamente y tirar a tope para neutralizar esta escapada. Pero han bajado un poquito el ritmo esperando a recuperar gente que se había quedado descolgada, sabiendo lo que había después en este puerto, que es lo que estamos viendo ahora. Un puerto en el que hay mucho llano, mucha bajadita, y que te encuentras repechos, sí, pero que hay mucho sitio donde la ayuda de unos compañeros de equipo tirando en estos llanos pues hace mucho. Entonces han esperado a que se uniera gente que había quedado descolgada y entonces tirar entre más corredores, ¿no? Mira, también el Fassa Bortolo se pone a tirar ahora. Quizás algún corredor o algunos corredores habían quedado y han vuelto a empalmar. Qué fuerza tirando ahí el equipo Lampre Daikin. Y bueno, ahora en la bajada veremos qué corredores han perdido poquito tiempo y empalman, a ver si algún verdadero velocista puede entrar ahí. Vamos aquí ya a ver los últimos metros del puerto, donde de verdad se ha concentrado el público. Es Garcelli, que es estilo más diferente. Garcelli subiendo sentado. Rebelín está subiendo de pie casi todo, está haciendo de pie casi toda la ascensión. Y con bastante más desarrollo, Sí. Esta parte sí que parece más dura ya, eso decía los dos que iban con el plato pequeño, así como lo que estábamos viendo antes, que iban con el plato grande. A tope, y aquí por detrás por lo mismo, aquí habrá otra vez, se tiene que producir otra selección en este grupo, porque siguen tirando muy fuerte y siguen manteniendo la distancia a pesar de todo, de cómo va por detrás. Muchísima gente, muchísimo público y muy difícil para estos dos corredores, porque a pesar de que la cima del puerto está a 16 kilómetros de meta, para que pudiera tener éxito esa escapada tendría que haberse roto por detrás. Ahí vemos. Y atentos a la arrancada, ¿eh? ¿Con qué fuerza ha arrancado ahí Saboldelli? Saboldelli. Con qué barbaridad, el halcón ha arrancado con mucha fuerza, ahora se ha tenido que sentar, vamos a ver si le dejan hacer. No, sale Frigo, Frigo en primera persona, la malla rosa, y ahora se tienen que mover de verdad los gallos, Ahora se tienen que mover de verdad los corredores importantes, porque Saboldelli, vamos a ver la referencia,
La diferencia en tiempo no puede ser superior a los 20 segundos. Se lleva los 5 puntos de la montaña Garcelli, 3 puntos para Rebellini. Vamos a ver el solitario punto que queda. Giro ahí a la derecha, es un cruce de carreteras ahí en este paso. Vamos a esperar la tercera posición, que es para el colombiano, que sigue sumando puntos. No hay corte aquí, bueno, la ventaja de alrededor de 20 segundos, cortes, pero bueno, rápidamente estos grupitos se soldarán. Y bueno, muchos corredores al final, ¿eh? Sí. Aquí hay 60 o 70 corredores, ¿eh? Ha habido muchos corredores dándolo todo, porque claro, aquí a lo mejor 5 metros luego se incrementa la diferencia. Pero muchos corredores ahí, ¿eh? Bueno, pues quedan 16 kilómetros para el final, apasionantes en este descenso. A ver qué tal lo hacen los dos, Scheli, dorsal 1 de este Giro de Italia, y Davide Rebellin, el hombre que viene fundamentalmente a ganar. Vaya tumbada que se pegan ahí en esa curva. Corredor de la 11 era. Sí. Olano podía ser. Olano o Acevedo. Iba a Acevedo también, pero en un momento se ha visto Olano colocado entre los primeros. Garcelli, ya saben, vencedor en la edición del 2000 del Giro de Italia, donde ganó la decimoctava etapa también. Stefano Garcelli. No había ganado nunca una etapa del Giro Italia hasta esa 18ª que consiguió el año pasado. ¿Cómo está tirando Rebellin? Está teniendo casi todos los gastos. Este es el turno, ahí le vemos de Paolo Saboldelli, el hombre que también desciende, el halcón Saboldelli, para limar diferencias. Qué barbaridad, por ahí hay otro hombre. Ese es el de 11, el que va por ahí, ¿eh? Pues está bajando fortísimo. Este es Saboldelli. A ver si nos dan la imagen. Este es Fredy González, el que ha sumado ese puntito de la montaña. El nombre que da ahí es de Tacconi Caldirola, Tacconi Sporvini Caldirola. Efectivamente, ahí le vemos. Peter Lutenberger, el hombre que estuvo en el 11, y José Acevedo. Bueno, y ha llegado Acevedo, ¿eh? Ha llegado Acevedo, y con esas tumbadas que se ha pegado se forma un trío. Y bueno, con lo que tira Acevedo, recordamos mano a mano con Alex Zule allí en París-Niza. Luego Zule le ganó en el sprint a Acevedo. Por detrás, como tiraba aquel día Euskaltel. No, ya, van a ser cogidos por este grupito, a ver hasta dónde. Bueno, esta fila más que este grupito, pero aquí hay muchísimos corredores. Ahí vemos a Belli tirando. Hay gente de Telecom, podría ser incluso Jan Ulrich. Por cierto, hablando de tirar y de no tirar, el propio 40 ayer decía: me alegro de que haya ganado Cipollini, porque han sido el Alessio, el Mobilvetta y el Lotto los que han tirado para dejarme fuera a mí. En cambio, Saeco no lo ha hecho y se lo merecen. Se merecen que les haya ganado Cipollini. Bueno, y si no lo hizo Saeco es porque no tiene a sus corredores en condiciones tampoco, ¿eh? No se puede saber, pero está fallando un poco ese tren que le han lanzado también los sprints. Bueno, pues el grupo grande, ¿eh? Ha habido un momento de selección en el momento en que ha atacado Rebellin con Garcelli, que se han quedado muy pocos corredores, pero luego en esos falsos llanos, eso, incluso bajadas que había en la ascensión de este puerto, se ha unido mucha gente. Y detrás de los dos corredores, que ahora son tres de momento, pues ha juntado muchísima gente, donde puede que haya gente rápida, además de los escaladores. Lo que dudo es que esté 40 ahí. Sí, no, y Cipollini me parece que hoy tampoco. Esperará otras oportunidades Mario Cipollini. Bueno, de los hombres que venían en cabeza, este es de nuevo Peter Lutenberger, que no tuvo una actuación muy lucida en los años que estuvo con Manolo Saiz. Solo ha ganado una etapa cada uno, decíamos esa 18ª etapa el año pasado. En Prato Nevoso, Stefano Garcelli, mientras que fue en el año 86, cuando tenía apenas, cuando tenía 25 años, año 96, perdón, cuando ganó su única etapa hasta el momento en el Giro de Italia, Davide Rebellin, especialista sobre todo en carreras de un día, fue entre Amantea y el Montesilvano. Qué barbaridad, qué espectáculos da Saboldelli, ¿eh? Sí, se ha empalmado con él. A base de limar un centímetro en cada curva y de no frenar, ¿eh? Da gusto verle bajar. Es lo que se dice siempre, ¿no? Hay formas de... Se puede bajar muy rápido, pero hay que saber bajar bien. Y él baja rápido y bien. Eso es. Como con Ischer. Trazando las curvas, que es una gozada verle. Eso sería para grabar un vídeo de cómo baja y enseñárselo a los... Este es Curro García, con los restos o las señales de aquella caída. Este era Joaquín Castelblanco, el hombre que militó en el equipo Kelme. Este está levantando los brazos. Pues problemas ahí para él y para el italiano. Debe haber tenido un pinchazo, y qué desagradable es pinchar en una bajada de estas, ¿eh? Porque sobre todo si pinchas de delante, tardas muchísimo en frenar, ¿eh? Porque claro, no puedes controlar la bicicleta igual si vas sin aire. Es desagradable por lo peligroso que es. Y el miedo que pasa es porque llegan las curvas y no controlas la bici. Y luego por lo lejos que viene el coche. Aquí hemos estado tan estirado el pelotón, se han mandado incluso los coches neutros tirar hacia adelante,
no hay una moto aquí en medio, pues pierde mucho tiempo. Bueno, 4-5 que se mete también este. Sí, Lutemberg. Bueno, entre cinco corredores sí que pueden hacer fuerza si ellos siguen a tope, están muy cerca, ¿no? Están llegando de uno en uno, eso quiere decir que están, están muy cerca. Bueno, intentó también Saboldelli en un descenso y en Romandía. Bueno, pudo ganar ese Tour de Romandía lo mismo que el año pasado y ya este en este Giro de Italia ha perdido tiempo. Y es un hombre que ya no cuenta de cara a la victoria, aunque bueno, querrá hacer cosas en lo que queda de Giro. Me están mirando mucho para atrás. ¿Te has fijado? Como José Acevedo le ha tocado dar el relevo y nada más ponerse en cabeza y ha mirado hacia atrás. Y si han, mira, ya están. Se ven sí, que están, ya. Están pegaditos detrás. Se acabó la aventura definitivamente de Rebellini y de Garcelli. Y bueno, vamos a ver cuántos corredores entran, aunque Rebellini aguanta ahí en la segunda posición de detrás de Lutemberger. Vemos ahí incluso un hombre parecido del Colpack, vamos a ver. El equipo que ha perdido dos, un hombre de Kelme, ya solo quedan cuatro en el Kelme, Desbien, Alexis Rodríguez, León y Simo López, perdieron a García Quesada, a Manzano y a Otero en la jornada de ayer, jornada negra para el equipo Kelme. Aquí, por supuesto, nuestro deseo de restablecimiento, pues, ya sea de lesiones o del accidente que tuvo Manzano. Menudo susto cuando lo vimos ahí caído. No se llega a hacer un grupo compacto, aunque en cuanto haya un tramo llano se hará ahí un efecto acordeón. Y aquí está Jan Ulrich en primera persona, ¿eh? Jan Ulrich, que está haciendo hoy un entrenamiento de calidad, poniendo a punto su motor y con qué facilidad está ahí. Atentos al ataque de Laurent Dufo y sale Paolo Lanfranchi a su rueda. Y una Iosa aparece, Barrieta. Este es Solaun, detrás de Frío. Solaun, que pega unos buenos viajes, ahí lo vemos, Solaun como en la flecha balona. Menudo latigazo de este hombre que ha cambiado, mentalmente, de un año a otro, vencedor de la Vuelta a La Rioja. Y ahí está César Solaun, el hombre que fue subcampeón de España tras el Chava allí en Melilla hace unas temporadas. Antes hablábamos de aquel campeonato con otros compañeros. Y bueno, el año siguiente estuve en Manesto. Cosas que pasan, ¿no? Casualidades de la vida. Estaba en el Cartel en aquel entonces, donde debutó junto a Pello Ruiz Cabestany. Pero qué salto ha dado, ¿eh? Es sobre todo un salto mental, porque psicológico, físicamente de los 29 a los 30 no evolucionas, ¿no? No, pero es creerse lo que es capaz de hacer, tomar confianza y ver lo que está haciendo. O sea, llegar ahí a atacar, y este sí que es Dufo, sí. Otra vez. Dufo, que no estará en el... Un hombre que tuvo sus momentos de gloria con Once, con otros equipos, pero con Festina también en el Tour, siendo cuarto. Pero que tampoco va a ganar este Giro. Nos pedían apuestas, ¿no? Para vencer en el Giro. Bueno, pues para ganar más dinero hay que apostar de manera arriesgada. Ellos nos lo pedían. Hombre, ¿por qué no apostáis como en el Tour de Francia cuando uno era Ulrich y otro Armstrong? Como Pello apostó por Pantani, yo lo estaba pensando esta mañana y ya he decidido cuál va a ser mi apuesta. Claro, ya es muy tarde. Yo aposté el primer día. Joder, si y, no ha... y dije una apuesta con mucho riesgo. No porque la apostara... Muy tarde sería mañana, que hay montaña. No, yo, si tú lo dices ahora, yo lo digo también ahora. Vale. Si lo dices mañana, lo decimos mañana los dos. No, yo lo digo ahora. No, pues mañana los dos. No, lo no, no mañana antes o después de la etapa. Porque, antes claro, de la etapa. Bueno, pues ya apuesto, lo digo hoy. No sé que mañana se me olvide o lo que sea, pero lo venía pensando y... Podemos decir dos también, ¿eh? No, pero vamos a hacer alguna apuesta para que luego nos haya salsa allí en los foros de internet, etcétera, ¿no? Por supuesto en el nuestro, pero es el principal. Ahí vemos a Ulrich muy bien colocado. Bueno, pues por el que yo apuesto no le veo por ahora, ¿eh? Ahí vemos con el 25 a Balotti. Gianluca Balotti, hay dos Balotti en el pelotón, Paolo y Gianluca, son primos. Gian Ulrich parece el padre de todos, ¿eh? ¡Qué tamaño! Sí. No, es que tiene envergadura, ¿eh? Es un hombre de fuerza y no se grasa a veces. A ver mañana, ¿eh? A ver mañana Gian Ulrich, aunque sí ha entrenado a tope hoy, queriendo decir que ha subido el puerto incluso por encima de sus posibilidades, a lo mejor mañana se deja ir en esas dos... largas ascensiones. Bueno, habrá algún inspector diciendo venga, que lo diga. Bueno, pues lo digo, di Luca. Estaba esperando oírte eso. ¿Que sabías que iba a ser ese o qué? Sí, joder. ¿Qué ibas a decir tú? Sí. Coño, ¿tanto ya me vas conociendo? Joder. ¿De compartir la habitación? Sí. ¿Se aprenden los secretos? Qué grande, ¿eh? Qué grande Jan Ulrich. Si es que parece que va corriendo ahí
Bueno, no con cadetes, porque ahora va a ser una carrera de cadetes y todos son de un 80 para arriba, sino con niños, de verdad, ¿no? Con escolares, con infantiles. Tirando ahí muy fuerte el equipo Mapei. Bueno, vamos a ver, porque Garcelli, si no llegan muchos corredores, puede ser uno de los grandes favoritos, pero a ver qué otros velocistas se han podido meter en el grupo, ¿eh? A mí me parecía ver ahí a un joven y prometedor Nocentini. Era Lucas Sinto el que tiraba ahí. Y 5 kilómetros para el final. ¿Cómo está tirando el equipo Mapei? Ahí está Vladimir Belli, que es de los que va siempre ahí en un segundo término. Lorenz Dufo. Este es un grupo per se. Ah, Ulrich va en un segundo grupito, ¿eh? Ulrich va en un grupo que va a enlazar, ¿no? Como le sucedió ayer a Iván 40. Va a enlazar este grupo de Jan Ulrich. Y eso que no da relevos. Ulrich, que recordamos la Vuelta a España el año pasado en Zaragoza, cómo tiró, ¿eh? Para el sprint. Y luego se bajó. Yo creo que es y un es Lampranchi el que tira ahora. Un grupo que se ha quedado bajando, ¿eh? Sí. Porque sí. Aquí tampoco hay tanta gente como hemos visto los que han pasado el puerto. Perdona, es Nocentini, el joven el que está ahí tirando. Y bueno, a ver quién. Garcelli tiene que venir ahí, por supuesto, del equipo Mapei. Y ahí está Paolo Lampranchi. Ganó su tapita el año pasado. Pero aquel lío que si tira tú, que si tira yo, lo de. ¿Te acuerdas que nos contó la historia del masajista de alicantino de Pantani? Sí. Que si ataca tú, que se toca el otro, que si el pique que tenían. Garcelli, Pantani en el Mapei, Tonko, Lanfranchi. No, Garcelli, Pantani en el Mercatone y Tonko, Lanfranchi en el Mapei. Bajando el Issoire, camino de Brianson. Bueno, pues se produce la fusión. Entra Jan Ulrich en el grupo principal y a ver qué otros corredores rápidos pueden haber entrado en este grupo. Olin Dufo siempre muy bien situado y Lanfranchi haciendo su trabajo. Tiene que estar también Manolo Beltrán en este grupo. Y atento, se mueve por ahí un corredor de Banesto. Este sí que parece, podría ser José Luis Arrieta. Hay muchos corredores ahí, ¿eh? Muchísimos corredores ahí. Y ahí está la arrancada. No, es Bruseguin, el italiano. Bueno, el único italiano que le queda al equipo, porque ya saben que Leonardo Piepoli abandonó en la jornada de ayer. No ha ido muy lejos Bruseguin. Ahí está Garcelli, el tercero. Pero hay un cuarto corredor, ¿eh? De Mapei ahí, que me parece que no es Beltrán. Creo que está claro que esta etapa la tenía marcada el Banesto como una etapa importante para ellos, porque desde que se ha llegado al puerto no ha hecho más que atacar corredores del Banesto. Lo mismo que han hecho antes los corredores del Lotto antes del puerto, en otros momentos de la carrera, donde eran ellos los que intentaban pues esa escapada que se suele dar, que va cogiendo varios minutos, pensando en que la gente estaría más pendiente de esta última subida que de la parte anterior de la carrera. Al final no ha salido ninguna escapada buena. El Banesto lo está intentando en una zona mucho más dura, más exigente, que es subiendo el puerto y ahora mismo de cara a meta. Y hemos visto que está lanzando a todos sus hombres y bien colocados. Buena señal para el equipo Ibanesto. Estaba diciendo Banesto, es Ibanesto. .com. Eso ya, muy largo es eso ya. Pero vamos, el Ibanesto. Que están atacando en todo momento, están intentándolo. Bueno, pues el sprint también lo tiene muy difícil. 4 o 5 corredores hay del equipo Mapei, pero Garcelli está pasando los relevos. Está Noé y me parece que es Zanini el que está ahí, el cuarto. Andrea Noé, que sí que es un auténtico tapado, porque se habla poquito de él, pero ganó una etapa en el 98, esa polémica con Bartoli cuando estaban en el Asics. San Marino luego se colocó de malla rosa momentáneamente, cosa que Bartoli no consiguió, y por ahí estuvo la polémica, porque ya sabemos que a Bartoli le gusta ser siempre el jefe del equipo y por eso no tiene tampoco tantos amigos, pero es verdad que tiene muchos fans. Y 2 kilómetros, llega a estar mojado aquí, la que hubiera podido vivirse, ¿eh? Madre mía, ya terreno totalmente vallado y el equipo va tirando, porque me parece que está Stefano Zanini ahí. Se ha podido ver el hombre que a quien vimos ganar en el País Vasco. Bueno, alguien que en cuanto al Giro ganó la última etapa del año 94, no ha ganado más etapas en el Giro. Y en el Tour ganó, recordarán, el año pasado en Campos Elíseos. Se mueven por ahí hombres del Telecom. Bueno, podría pensarse que Hondo o Lombardi están, pero bueno, a ver quién es el que se mete ahí. Bueno, esa curva con el empedrado llega a estar mojada. Menos mal. Bueno, pues parece Zanini, ¿no? Que sí. Sprint, es que tampoco nos ha faltado un barrido del grupo que está ahí para ver quiénes son los hombres rápidos que están aquí. Telecom también está preparando el sprint, ¿no? Hay tres corredores también detrás de los Mapei, tres Mapei, tres Telecom. Y se lo van a jugar entre ellos, aunque sube posiciones por ahí. Cuidado, se perdía el helicóptero Rebellín. Vaya lo que está haciendo Lanfranchi a su rueda. Garcelli, vamos a ver finalmente si es Garcelli. Quedan todavía 800 metros, el que sprinta. Bueno, vaya llegada amplia, ¿eh? Parece esto la Milán-San Remo.
Llegada anchísima, se aparta ya ese corredor, se queda Garcelli que arranca en la primera posición. Bueno, pues Garcelli, que no, no es Garcelli. Qué barbaridad, con qué fuerza ha arrancado. Misaya, el que viene por ahí. Garcelli que va a hacer la fusión y ahí se ve a Zanini, efectivamente era Zanini, le veíamos por arriba con su peinado. Garcelli se va a quedar en la primera posición, Zanini en segundo, ahí está Jan Ulrich, muy bien colocado, atención. Bien, bien, qué trabajo de Garcelli. Sí, ahí está Garcelli arrancando. Garcelli arrancando, pero lleva un compañero a rueda. Vamos a ver, ahora arranca Zanini por el centro. Atentos que está ahí un hombre de Telecom, que podía ser Kessler también. Por el otro lado se lanza también el sprint, pero Zanini que bien se ha pegado para que nadie le remonte, y no pueden remontarle. Victoria de Zanini. Segundo el hombre de Lampre, que podría ser Misaglia, y Ulrich creo que tercero, ¿eh? Ulrich se ha metido ahí y Zanini consigue una prestigiosísima victoria. El esfuerzo que le habrá costado pasar el puerto. Ahí está la felicitación con el jovencísimo Nocentini, Rinaldo Nocentini. Y qué bonita victoria, no solamente por el poderío que ha demostrado Zanini, sino también por la entrega que han tenido sus compañeros. El ver un sprint en el que todo el equipo trabaja también, y que incluso un líder como Garcelli se entrega en pos de ese sprint, pues es lo que hace bonito la llegada de hoy. Ha llegado Odriozola con más gente, con Francesc León también, un poquito que le queda al equipo Kelme. Esto sí que no han podido enlazar. Y es la cuarta victoria estacional de Zanini. Ganó una etapa del Giro de la Ribera di Ponente en el mes de febrero, esa segunda etapa, recordando, de la Vuelta al País Vasco, la primera de la Vuelta a Eslovenia. Al no estar en esos momentos entre los 100 primeros de la UCI, pudo disputar esa vuelta de menor categoría. Y ahora esta etapa del Giro, la segunda que gana en el Giro y la tercera en grandes tours. Pero recordarán que el año pasado ganó en los Campos Elíseos. En este caso era Mateo Tosato, Vladimir Beria, y está Frigo. Decíamos que una escapada iniciada casi de salida, una etapa que tiene dos puertos de primera, pero que en el resto de la misma es continuo subir y bajar, iniciada casi al nivel del mar en Montecatini Terme a 38 metros, pero el Abetone con 1368, donde el año pasado Casagrande hizo una exhibición, bajar de nuevo a 600 metros para subir Carpinetti a 805 y a partir de ahí bajar progresivamente, aunque luego hay repechos al final, se vuelve a subir a 500 metros para acabar en Reggio Emilia. Solo a 58 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues una escapada muy interesante con corredores españoles como Francesc León, como José Luis Arrieta y como Curro García, de los tres equipos españoles, de Kelme, Ivanesto.com y de 11. Y atentos al golpe de mano del equipo Selle Italia, de este equipo colombio-italiano o italo-colombiano, que ha metido ahí a cuatro corredores: a Buenahora, a Castelblanco, a Baliani y a Chepe González. También están Elis Rastelli, Bramati y Renzo Mazzolini, pero un poquito por detrás. Y también está el mexicano Pérez, Roberto Pérez Cuapio. Y bueno, durante gran parte de la escapada ha sido líder virtual Hernán Buenahora. Están a punto de llegar a ese intergiro. Hernán Buenahora ha sido líder virtual, porque en la general Hernán Buenahora está el 19º, apenas a 1:30. Luego Arrieta está el 25º y Cauchioli está el 27º. Renzo Mazzolini, el hermano pequeño de Di Mazzolini, este hombre ha pasado este año a profesionales después de ser tercero en el Giro de Aficionados del año pasado. Carale de Lata, y ahí vemos un grupo con José Luis Arrieta. Llegaron después, fue en el alto de primera cuando arrancaron ahí como escarabajos ahí todos los colombianos y el italiano, y luego llegaron León, Arrieta y Curro García a este grupito. Y va a quedarse con muy pocos compañeros Bello, el líder, porque está teniendo que trabajar mucho para empezar por eso, porque hay tres hombres que están a menos de dos minutos en la general. Esto no es una escapada de los que llevan veintitantos perdidos, ¿no? Aquí sí que van a tener que esforzarse muchísimo y van a sufrir también otros corredores, porque todos los que han podido aguantar a rueda o quedarse en el último puerto hoy van a tener problemas para llegar a meta dentro del control. Pero lo que nos interesa, como bien dices, es el equipo de líder, que es el que está trabajando y el que está sufriendo las consecuencias de esta escapada con tantos hombres que ahora mismo van a afrontar ya. Y yo creo que Buenahora busca la bonificación, claramente, la bonificación de la general, no la de Intergiro. Mientras tanto vemos a Mazzolini en solitario, y qué pena, porque nos ha fallado hoy la cámara fija del Intergiro. Lo antes posible les diremos cómo han quedado. Y este es Mazzolini tratando de llegar al grupo de cabeza. Bueno, pues la moto que... Le vemos a Rieta. Se ha luchado fuerte por el Intergiro, ¿eh? Y a ver... Es que era un repecho fuerte, ¿eh? Sí, sí. Ahí lo vemos, es que son los tres mejores de la general. Eso estaba cantado, ¿no? No había que ser un lince para saber que los tres mejores de la general, aunque sean pocos los segundos, pero ya que están ahí, no van a desperdiciar esos segundos, ¿no? Sí, aparte que se estén delante los mejores de la general, es porque también andan bien, y ese sprint en ese repecho tan peñativo, pues hace que se seleccione rápidamente. Vamos a ver si...
esta escapada lleva a consecuencias, o el Fassa Bortolo lo consigue anular, o en caso contrario también que haya otros equipos que se añadan a ese trabajo del Fassa Bortolo. Ya en esos tres corredores, Luis Arreta, Lujambio, uno, los tres mejores de la general, pero bueno, no van a ir muy lejos, aunque la ventaja que llegó a ser importante en alguna fase de la escapada, incluso más de 4 minutos, pues ha decrecido ya por ese trabajo de Fassa Bortolo. En cambio, los otros equipos con corredores importantes, porque claro, 11 tiene un hombre por delante, qué bien metiéndose ahí Curro García. 11 está solo a 12 segundos en la general, y otros corredores muy cerquita de esa malla rosa de Frigo. Pero esa es la diferencia, ¿eh? Que tú lo has vivido, has sido líder y has sido todo lo contrario, has tenido maillot muy cerca de ello. 1, 2, 3, 5 segundos, qué poquito es, pero qué diferencia, ¿eh? Porque el que tira, tiene que tirar el Fassa Bortolo. Sí, es curioso, pero el que lleva el maillot de líder, por eso muchas veces en la estrategia de un equipo de cara a un giro o una gran vuelta, pues intentan no coger el maillot hasta el último momento, lo más tarde posible, de cara a no tener que asumir esa responsabilidad de estar controlando la carrera y de que en cuanto se produzca una escapada, pues tengan que ser ellos los que tiren. Es como un deber moral, cuando en realidad pues hay otros favoritos del Giro que deberían estar también trabajando para neutralizar esta escapada. Pero ese deber moral de llevar el liderato pues les obliga a sacrificar a hombres y a intentar echar abajo esto. Veremos si se encuentra con muchas dificultades, pues algún otro equipo tendrá que apoyarle. Ahí está entre dos aguas, ¿no? Sí, sí, Mezzoleni, que se ha quedado ahí, el joven, pero yo creo que no va a poder ir mucho más lejos. Bueno, por lo menos ha chupado, o ha tenido su momento de protagonismo. Nada, están ahí, ya llegando. Bueno, los corredores importantes del Intergiro, como Strazzer, que no han cogido ahí la bonificación. Andrea Perón sabe perfectamente lo que es regular, lo que es llevar el tempo. Todavía no es un ritmo de caza frenética, porque tampoco, y tú lo has dicho muchas veces, no les interesa cazar ya, ¿no? En este caso, siguiéndoles a tiro, en este caso creo que sí que están tirando bastante fuerte, que les, y aquí sí que te interesa cogerles pronto. Una pausa en este numerosísimo grupo de escapados. Ellos, como vemos, muy pequeña con respecto al grupo del cual tira Fassa Bortolo. De equipo que se mantiene al completo, excepto su gran líder. Se han puesto a tirar los dos y han dejado. Sí, sí, de rueda totalmente. Qué barbaridad. ¿Cómo está tirando Tadej Balbajec, que es esloveno, formado en Italia en los últimos años como aficionado, y una tremenda calidad, Balbajec? Ha demostrado las grandes carreras italianas, aficionados en carreras open, ya en su segunda temporada como profesional. Qué barbaridad, ¿eh? Pero se tiene que dar cuenta de que no le siguen por detrás. Pero qué chorrada. Ahora. Ha llegado uno, por lo menos. La moto estará ayudando a que lleguen los otros, porque la moto en Italia está metiendo en mitad de los corredores. Cuando interesa ver realmente las imágenes de la moto, nos pone el helicóptero. Pero mira. Han dejado. Este no se ha dado cuenta de que ha dejado al pelotón allí tirado. Y lo tiene difícil para. Si por lo menos supieras que van a empalmar con los escapados, mira, ahora ha mirado para atrás. Ahora ha mirado para atrás, lo dice a su compañero. Y mira, que cara de sorpresa llevan los dos. Sí, bueno, ¿cuánto anda el Balbajec este? Ni se ha mirado. ¿Cuánto anda el Balbajec este? Que se va a ir, claro, ahora con Leoni, que es de otro equipo. Pues dice, bueno, pues yo, ya que me han llevado hasta ahí, ahora arranco yo y que sean otros los que me cojan, ¿no? Pero es curioso la fuerza que te van empleando ahí los corredores. Esto es para tener una reunión después en el hotel con el director. No sé, ha habido un fallo primero por parte de ellos dos y luego por parte de cualquier otro de los compañeros de equipo, de que les pegue un grito, un silbido, le diga o intente enlazar con ellos para decirles que están perdidos, que por delante todavía cojan más tiempo, porque mira cómo se para aquí atrás. Estamos hablando del vencedor del Giro de Italia de aficionados del año 99, ¿eh? Es un corredor
sensacional Valverde con tanta fuerza. Bueno, vayamos a arrancar a un hombre del equipo Colpack y precisamente tenemos ya comunicación con el español del equipo Colpack, por desgracia. Decíamos, Rafa, ojalá no tuviéramos que hablar contigo durante las etapas, sino solo por las tardes o por las noches, pero lamentablemente ya está siguiendo el Giro por la televisión todavía en Italia y él mismo, bueno, pues nos contará a todos los espectadores cosas de dentro del Giro, pero sobre todo el por qué está ahora ocupado en la cama de su habitación en lugar de estar ahí dándole los pedales. Bueno, buenas tardes por decir algo, ¿no? Entonces, Rafa. Sí, Eva, buenas tardes. Buenas entonces o no tan buenas? Pues no son buenas, pero bueno, ahora sí porque hace buen tiempo, ¿qué le vas a hacer también? No te puedes comer la cabeza mucho. Por educación, ¿no? Buenas tardes. Claro, claro. Además tampoco te puedes estar comiendo la cabeza por estas cosas. Por cierto, que no es Paco Mancebo el que nos habla, ¿eh? Que es Rafa Mateo. Pero es que hablan igual. Que, bueno, Rafa, el otro día quedaste segundo, qué poquito, bueno, nos dejaste aquí sin voz, nos dejaste afónicos, luego llegó Danilo Hondo, que pasó muy bien Danilo Hondo porque calculó muy bien la distancia, pero con todo fuiste segundo, se supone que ese ha sido uno de los momentos, aún sin conseguir la victoria, más importantes de tu carrera deportiva, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido, bueno, uno de los momentos más importantes de mi carrera, porque el más importante fue cuando fui campeón de Euskadi en aficionado. ¿Y de verdad te viste ahí vencedor? No, sí, bueno, vencedor, claro que me vi, porque vi que hubo un parón ahí y arranqué con mucha fuerza y veía la pancarta y que no me pasaba nadie, y la verdad es que ya me veía que ganaba, pero bueno, al final vi la rueda de esta aparecer de Hondo por la derecha y bueno, pues me dio bastante rabia. En fin, que fuiste segundo, que como tú también me decías el otro día por la noche, en lugar de otros que se toman el ser segundo como ser el primero de los perdedores, tú te tomaste ser segundo eso, como ser segundo y ser mejor, es mejor ser segundo que no ser tercero, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque si hubiera ganado ya hubiera sido lo más, ¿no? Pero bueno, de no estar ahí disputando las carreras, a llegar al Giro de Italia y en una etapa así con un final bastante duro, estar ahí y hacer segundo, pues para mí es bastante, bastante importante. Bueno, para mí y para el equipo en general. Para el equipo, bueno, hemos visto ahí a uno a Coleoni arrancar, es curioso como bueno, Valverde que ha ido a tope hasta que ha cortado al pelotón y se ha aprovechado de tu equipo. Bueno, tu equipo, un equipo modesto que era filial del equipo Polti el año pasado, este año desapareció el Polti, tú has pasado del Polti a estar en el Colpa, que es una especie como de equipo cantera, ¿no? Para que corredores luego sean lleguen a otros equipos, pero se supone que es un equipo donde se trabaja con mucha ilusión y sin presión sobre todo, ¿no? Sí, la verdad es que en este equipo pues eso, nadie tiene presión ni tenemos que trabajar en ninguno para ninguno, cada uno ya ves aquí, sale y hacer, el director dice bueno, pues salir y a intentar meterse a fuego y dejarse ver, y eso es lo que están haciendo ahora, porque el equipo es joven, somos todos, hay me parece dos neoprofesionales que han subido y todos el primer año que hacemos el Giro, y bueno, a dejarse ver que es lo importante. Y bueno, está incluso el japonés del equipo, que bueno, es como otros japoneses que ha habido en el ciclismo europeo, en el español tuvimos a Kikuta, a Junichi en el equipo MX Honda, ¿no? que trabajan directamente en relación con la fábrica Shimano para ver qué tal van los componentes. Evidentemente tienen que tener un buen nivel, pero lo está pasando mal el japonés en este Giro, pero de todas maneras, como buen japonés, una educación exquisita y hace todo, ¿no? Hasta te da las gracias incluso cuando eres tú el que se las tienes que dar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que no es que tenemos, la verdad es que tenemos dos, tenemos a Abe que antes estaba en la MAPEI, sí, y tenemos sí, al que está aquí. La verdad es que no es que ande mucho, pero bueno, el chico hace todo lo que puede, además es lo como tú dices, es muy educado, y bueno, el trabajo que le encomienda el director, que es de momento ir a bajar a por agua en estas etapas que han sido medio llanas y así, igual te baja 4 o 5 veces en la etapa por agua y te sube en tu basquero. La verdad es que está ahí para lo que necesites, y luego bueno, el chico hace todo lo que puede y por lo menos acaba las carreras, que es lo importante. Sí, sí, ¿no? Y tendrá mucha ilusión, se supone, por acabar el Giro de Italia. Bueno, pues antes de que nos vamos a ir a una pausa comercial ahora mismo, así nos podrás luego contar con más tiempo exactamente por qué te has tenido que bajar de este Giro de Italia y después de esa buena impresión que causaste el otro día, y luego también que nos cuentes un poquito cómo se ve este Giro desde dentro. Por lo tanto, amigos, una breve pausa y el Selle Italia que sigue armando la revolución en esta octava. Corredores de la escapada iba ahí y es el duelo con Piccoli y con Iván. 40, un 40 que nos decía al principio del Giro que como no estaba a forma iba a sprintar el principio por el intergiro, pero luego ya ganó su etapa, aunque luego hemos visto cómo se quedaba Iván 40. Bueno, seguimos con Rafa Mateos. Hablando de Iván 40, Rafa, se ha visto, a lo mejor vosotros en el pelotón menos, ¿no? Pero se ha visto con la cámara de cola como en los mínimos repechos se queda y es alucinante cómo en profesionales puede haber alguien que suba tan poquito como Iván 40.
Es que la verdad, yo sí le veo bastante, porque además está con nosotros en el hotel y es el equipo, digamos, la sede tiene conjunta con nosotros. Y la verdad es que hace Giro 40 ha venido casi apenas sin prepararse ni nada. Y bueno, cuando las etapas no tienen ninguna dificultad como la de otro día, pues yo creo que en el sprint, salvando un poco la diferencia, si llega mano a mano al sprint, yo creo que le bate a Cipollini. Pero bueno, en cuanto ves que hay un repechillo de 500 metros que se va un poco rápido, pica la rodilla. Bueno, tú has estado en el Giro en algunas etapas en posiciones delanteras, no solo en aquella en la que fuiste segundo. Casagrande se tuvo que bajar. Frigo, ¿tú crees que es un líder sólido para Milán o es un hombre que va a tratar de aguantar la malla rosa todo lo que pueda porque sabe que la va a acabar perdiendo? Entonces necesitan esos los días de líder para rentabilizarlos. Sí, pues yo creo que el equipo venía interesado para hacer con Casagrande, pero bueno, luego Frigo se ha visto ahí que bueno, que tampoco es un corredorazo increíble, pero yo creo que con las etapas de alta montaña, eso, él no es un corredor para estar ahí en alta montaña, sino yo creo que está ahí, que está muy bien. Le veo a Simón y a Gotti, les veo muy bien. A Pantani, bueno, se le ve que va siempre rodeado de su jerarquía y bueno, se le ve tranquilo ahora, pero al que le veo más que nada bien es a Gotti, le estoy viendo este año bastante bien. Tú, muy buena raza. ¿Tú apostarías por Gotti? Yo la verdad que sí, le veo además que tiene un gran equipo, porque el otro día en la que acabó arriba, luego estoy viendo la noche en la tele y el equipo, la verdad es que está dando excepcional, Bueno, a ver, estamos viendo que es pequeñísimo el pelotón. Sí. Hoy, bueno, 40 y otros pueden perder mucho, Lo hemos comentado antes, que no solamente van a sufrir los del Fassa Bortolo, sino cantidad de corredores que se habrán podido aguantar bastante bien a rueda o quedándose en el último cuarto, pero que hoy van a perder, vamos, hasta el apellido, ¿no? Aquí, Rafa, tenemos siempre una pequeña apuesta. Antonio lo dijo ayer, yo la tengo que decir hoy. Pero, bueno, tú de momento parece que vas por Gotti. Gotti por lo menos no es mi hombre, ni creo que sea el favorito de Antonio, ni, o sea, a mí me parece que le falta un poquito de carácter, a pesar de que ha ganado dos veces el Giro, le falta un poquito de carácter y que hay otros hombres que les veo con más fuerza. De todas maneras, Rafa, yo no sé si lo has dicho, pero yo todavía estoy con la duda, ¿qué es lo que te ha pasado exactamente para tener que bajarte en el Giro? Pues la verdad es que estamos mirando a ver, pero pensamos que fue el primer día de... porque el prólogo anduvimos con la bici a la mañana, la bici normal, y a tarde con la del prólogo. Y a partir del día de la lluvia y eso me empezaron a dar molestias en el tendón de Aquiles, pero bueno, yo le dije, hablé con el médico y el médico me dijo, bueno, pues te damos pomada y eso, pero el día que tuvimos que forzar un poco, que acababa arriba, me puse a forzar ahí y me pegaban tres pinchas en el tendón de Aquiles y nada, tuve que subir a empujones con mi compañero Nodera. Y llegué súper mal. Entonces luego hemos estado desde ese día infiltrando en el tendón de Aquiles y que no mejoraba. Y hemos estado haciendo de todo que podía arreglar, a ver dónde era. Y nada, y ayer, pues al final, no aguantaba las molestias ya y en el entrenamiento me tuve donde no te puedo bajar. Vamos a ver, entonces lo que las molestias han sido a partir de que se han empezado a subir puertos, ¿no? Aunque tú achacas el origen a ese cambio de bicicleta. Sí, nosotros creemos que puede ser de la bici de contrarreloj, que a partir de ahí pues notaban pequeñas molestias, que luego han venido a más, porque pensábamos que tenía una pequeña molestia que tendría que ir disminuyendo día a día, pero bueno, son cosas que ni con mesoterapia ni con infiltrando han mejorado y tampoco han mejorado, porque el médico ha dicho que tampoco está infiltrando de aquí a Milán. Bueno, mira el cambio que hay ahora en la punta de pelotones, pasa Alessio, pasa Lampre Daikin y pasa también Mapei, y es que ya iban absolutamente con el gancho los pocos gregarios que le quedaban ahí, bueno, tanto a Frigo como a Belli, que por supuesto también es el otro líder que tienen ahí la recámara en el Fassa Bortolo. Esto indica que están de verdad preocupados por esta escapada, porque claro, ahora van a comenzar, están ya subiendo el puerto de primera y aquí, teniendo tanto colombiano, gente que sube muy bien como Curro, etcétera, pues es muy difícil que les puedan quitar tiempo, ¿no? Sobre todo si son los mismos que van muy cascados, Perón y Tosato, ¿no? Sí, Perón, por ahí digo que esto es claro, Perón y Tosato están absolutamente fundidos, ya no le queda mucha más gente a Fassa Bortolo y por eso tiene que pasar Lampre y Alessio, ¿no? Porque ahora en el puerto, pues lo sabemos, ya la lucha es mucho más individual, ¿no? Sí, como ha dicho aquí la Red 3, el año pasado, bueno, ahora ya hizo sexto en el Giro y es un hombre peligroso también para la general. Ahora me parece que es malla rosa, virtual malla rosa, y bueno, y todavía le queda ahí en la recámara a Fredy González, que también es un buen escalador, y bueno, que esta es una escapada seria. Ahora se pone aquí el Lampre a tope y bueno, están decididos a echar la escapada abajo.
Rafa, una cosa, tú, bueno, dentro del pelotón, para ti te has visto a Gotti, que está muy bien. Aparte de ese favorito, dentro del pelotón, ¿nos puedes explicar por qué hay tantas caídas en este Giro? ¿Por qué se están produciendo tantas caídas? Y también explicarnos la evolución de los corredores, de cómo al principio del Giro, pues no se quedaba nadie, es la primera en Montevergine, pues no hubo una gran batalla, o sea, no hubo una gran... Minutada, sí, no se rompió el pelotón en mil pedazos ni perdió mucho tiempo. Y sin embargo, ahora, a medida que va transcurriendo las etapas, se va rompiendo el pelotón, pero a la primera de cambio. Pues la verdad es que la última vez que me ha dicho es que aquí el pelotón está muy claro. Aquí la gente lo que ve es que estas vueltas de tres semanas, lo que se oye en pelotón, que es muy difícil, y lo importante es salvar las piernas para la última semana, que es muy dura aquí en el Giro. Entonces, los que no están para la general y así, pues no es que se queden porque no pueden tampoco, bueno, muchos igual se quedan, pero la mayoría se quedan porque dice, voy a guardar para mañana, porque igual mañana me va a hacer falta y no voy a gastar hoy. Y vamos al autobús, controlamos el tiempo y con que lleguemos en el tiempo máximo ya vale, como no voy a estar para la general, se disputa la general los 40 que van a estar adelante. Eso es lo que aquí la gente piensa del pelotón. Y las caídas, aquí en Italia, aquí nadie frena, aquí por eso las caídas, te meten en manillar. Y si no frenas, pues al final van todos al suelo, lo que pasa, que todos quieren adelante, y si viene uno que frena, pues el que frena va atrás al último grupo. Y como todos quieren adelante, al final, tanto limar, el otro día le limaron el tendón de aquí de esa uno y a la ambulancia. Sí. Y por eso, se meten en manilla y al suelo. ¿Le limaron con una rueda? Sí, le meten con la rueda. Sí, al cauchio, este, si te fijas, tiene en la pierna izquierda, tiene como una mancha, sí, que le limó uno con la rueda delante. O sea que los equipos italianos, al cabo del año, se cambian más cintas de maniar de las caídas que zapatas. Sí, es que aquí además, luego te van diciendo ellos que para qué se han inventado los frenos y tal, pero aquí no, la verdad es que, porque en el fondo los mismos corredores somos bastante ignorantes, porque queremos ir adelante y no nos importa, metemos el manillar donde sea. Ya. Hombre, siempre pasa, todo el mundo quiere la mejor posición, que es estar en segunda fila, delante del pelotón, pero en segunda fila, que te esté protegiendo del aire. De todas maneras, también las carreteras parece que no están siendo muy buenas, y eso añadido a la lluvia que ha caído durante casi todas las etapas, pues también es otro factor que habrá provocado tantas caídas, ¿no? Di que sí, eso es fundamental, más que por la parte del norte, por la parte del sur, que las carreteras tienen como una película, que en cuanto caen dos gotas... Rafa, ya estás en Italia, eso se nota, es lo que se habla, ¿no?, fuera de Italia, de que hay dos Italias, ¿no?, la Italia del Norte y la Italia del Sur, que son dos países diferentes, ¿no?, uno es Europa y otro es África. Sí. En cuanto a eso, aunque pueda parecer muy brutal, ¿no?, pero en cuanto a pues, cómo son las casas, cómo la gente, el nivel, lo verás en los coches de la gente y todo, ¿no? Y además se nota... Sí, se nota en lo que cuesta la vida. Por el... Del norte al sur, pues hay unas 5 o 10 telas de diferencia entre una zona y otra. Sí, aquí le llaman, al sur le llaman África, no le llaman Italia, dicen esto no es Italia, esto es África. Más barato el sur. Sí, el sur, joder. Ahora también hay que reconocer que el sur es muy bueno, el sur de Italia es precioso y se come muy bien, hay sitios donde se come, a mí me encanta la comida del sur de Italia, lo que pasa es que sí que es cierto que el temperamento de la gente pues es diferente en un sitio y en otro. Bueno, sí. Y tres hombres por los que te queremos preguntar... Pantani, Ulrich, y Pantani ya ha perdido algo de tiempo ahora y estará guardando fuerzas para la estocada final. Ulrich, aunque no gane el Giro, puede ser determinante en cuanto a hacer alguna burrada, algo de lo que él es capaz de hacer con esa fuerza y esa clase que tiene. Y luego habrá Olano, si es de verdad para ti un candidato, no a estar ahí, sino de verdad a la victoria. Pues si te digo la verdad, Alex, no me voy a decirte, pero yo, hablando de los favoritos estos en general, es el que más atento le veo, porque es el corredor que más va en cabeza, siempre está en cabeza. Los corredores siempre están ayudando, siempre están en cabeza. Y además, aquí en Italia, como se habla que Olano, nunca le hablan de Olano en la tele, nunca hablan de Olano. Nada, ni en la gacheta ni en nada, ¿no? No, como que no es escalador, pero Olano es un corredor que sufre y es muy profesional y siempre lo va a dar todo. Y es el corredor de estos favoritos que le veo más atento siempre. ¿Y los otros dos que te he dicho? Los dos grandes que... Pues Ulrich... que te diga, ayer dijo en la gaceta que pintó para divertirse un poco, pues tú me dirás, manche, no sé, si le da, dice que día a día va bien, él se pasea adelante atrás del pelotón con el 53-11, no sé si hace series en carrera. Como Tafi, pues ¿no? Se deja caer, luego viene para arriba, para atrás, para arriba, así va todo el día.
Y a Pantani, pues le veo a Pantani. O sea, Ulrich, perdona, no mete manillar, sino que se abre paso con esa fuerza, no, que tiene. Por el lado del, sí, viento, donde dejáis hueco, pasa él, ¿no? Sí, como sí, si fuera una foto. Él va a su aire, él baja. Él va a su aire. Y a Pantani es difícil verle, porque siempre va rodeado de 6 corredores, así que. Rodeado. No, sí, sí, siempre va rodeado de. Él va en el medio y no te puedes acercar ni por el foro. La escolta, no, la escolta de Franco lleva ahí, ¿no? Sí, de mal, sea, no, pero bueno, Pello, también, esta frase es muy. Y supongo que los espectadores la habrán decidido, la frase de. Ya solo por esta frase le invitamos algo a Rafa, ¿no? Luego que está pagado hoy en Italia a cargo de Eurosport, lo de Ulrich, bueno. Eso no lo dicen en la prensa, no nos damos cuenta nosotros de fuera, y tú te das cuenta de dentro, eso, que va sobrado, o sea, que va sobrado, que la clase que la tiene siempre Ulrich, aunque lleve menos kilómetros o no quiera sufrir, pero que hace esos alardes que otros corredores no pueden hacer, ¿no? Sí, sí, a otros para subir y para bajar piden ayuda de compañeros, están 5 kilómetros para adelantar al pelotón, y este zas, da dos patadas a los pedales y ya está adelante cuando quiere, ¿no? Lo que quiere decir, Rafa, yo entiendo, es que él se está haciendo como su entrenamiento en este Giro de cara al Tour, o sea, que hace unos alardes tremendos, pero que también sabe que si se queda le da igual, que puede, sí, hacer, sí, sus alardes, y en un momento dado se acelera la carrera y él se queda, ¿no? Sí, 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 porque ayer cuando quiso apretar un poco, estuvo con los de adelante, con los 50 que entraron adelante también, que eran 50, pero yo te digo esto porque el año pasado también corrí Vuelta a Alemania y Vuelta a Suiza, y en Vuelta a Alemania le vi haciendo lo mismo. Veníamos de pecho, pues nos pasaba por hablar en platos grandes, 53, 12, y se dejaba caer otra vez, y así, o se ponía a tirar de grupo 40 kilómetros. O sea, que Ulrich no es que vaya arrastrado, sino que anda lo que quiere. O sea, sí, sí, los días que le interese estar adelante, y los otros días dirá, pues mira, hoy tampoco quiero hacer 3 días seguidos de sufrimiento, sino simplemente de acumulación de kilómetros. Sí, sí, es que yo, la verdad es que los que hay ahí, se le ve con mucha clase. Pero, y manillar con él, si has tenido la oportunidad de estar, lo que se ve desde las imágenes de esa barriga cervecera cuando va inclinado, como vais agarrados al manillar de carretera, ¿es aire lo que hay debajo del maillot, o son los pliegues del maillot, o de verdad es chicha? Yo te puedo decir que le he visto, porque hasta conozco en el hotel, le he visto en chándal y así, y la verdad es que y en culote las piernas, en la tele parece, pero de piernas tampoco está tan. He visto en el Tour y he estado fino, pero tampoco está tan gordo como dice. Como parece, y la ¿no? Y la tripa, pues bueno. ¿Y no ves que después en el hotel que habéis estado, que luego se vaya ahí a la zona de pasteles y se ponga como un dragón? No, la cervecería tampoco, ¿no? No, la verdad es que cuando se cuida, porque nos han contado Guerin y esa gente a los de los equipos, que es que cuando se tiene que cuidar, pues su plato de pasta y basta, no come, no hace eso de comer, esas cosas, no sé nadie ya. Solo hago ni yo, me cago. Todavía habrá alguno que lleve galletitas en la maleta, ¿eh? Oye, se y chocolate. Subiendo, bueno, y galletitas que no hay que llevar. Claro, por si acaso te quedas con hambre en la cena. Que ya se ha quedado Valiani, y es que bueno, ahora decíamos sexto en el Giro, el hombre que ganó la Vuelta a Cataluña con el Vitalicio Seguros, y además de ganar 2 etapas ahí, exhibiciones en montaña, ha corrido el Giro casi todos los años, muchos no lo ha acabado, y el año pasado fue cuando de verdad se metió entre los primeros en la carrera con el sexto. Pide ayuda, pero me parece que no hay ayuda posible, porque les iba sacando de punto a todos ahí, claro, un acelerón además ha pegado, que no era lógico. Lo que le interesa es pasar el puerto y tener todavía compañeros para que le ayuden. Son más de 40 kilómetros que quedan en esta meta, por lo tanto necesita gente a su alrededor, gente que le dé relevos luego, si quiere llegar a esta meta con la escapada. Y qué poquita gente queda, fíjate, con Pantani están De Paoli, Velo y Dani Clavero, no hay más, ¿eh? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que ya se ha puesto la Lampre, se ha puesto la tía bastante fuerte, y bueno, yo creo que igual no les cojan, pero bueno, 48, no. No, más, 40 segundos era Valiani y bastante más a nosotros. Lo están manteniendo en este. Porque bueno, recordamos que desde la cima de ese puerto de primera categoría, donde bueno, podrá haber novedades ya en la clasificación de la montaña, si Cauchioli es el que pasa primero, y no creo que Cauchioli se quede, hasta la meta todavía quedan 46 kilómetros, aunque hay muchísimos repechos. Vemos sí, como ahora Rieta si puede. Perdona, Rafa, pero yo es que antes de que lleguen a lo alto del puerto quiero dar mi favorito para el Giro. Quedamos ahí. Pantani, hace poco. Quedamos ahí. No, sigue siendo Pantani. Ah, pues entonces. No sigue siendo Pantani. El mío es Garcelli. Ahora no. Lo que pasa, lo que sí te digo, ayer te lo comenté. O sea, dijiste de Luca. Puerta, y yo te dije, hay que dejar dos. La puerta es. Hay que dejar dos. Yo, mi vencedor sorpresa sería Pantani. Vale, pues yo digo. Y mi vencedor real es Garcelli. Vale, pues yo digo, dos de Luca y Olano. Eres testigo, ¿eh? Bueno, tú y miles de. Es lo que está escuchando. Yo digo Diluca y Olano. Como te has dicho un segundo, pues venga, yo digo Olano. Vale. Pues Diluca, la alta montaña se atraganta,
o se la atragantaba. Aquí se habla de que Di Luca ahora no le semana no, y media a casa, ¿eh? Rafa, por favor, que ahora me va a cambiar de nombre. Dejaré con... que igual gana Di Luca, o sea que... Bueno, y el programa ahora para Rafa Mateos es descanso, ¿no? Atentos, que se ponen de verdad los jefes a tirar. Vaya reón que acaban de pegar a la salida de esta curva. Con Juanma Gálate, sí. Ahí está tu paisano. Uy, casi, porque Juanma Gálate no es exactamente donde tú. De Irún, paisano, ¿no? Paisano de Pello, casi. Sí, de tu mano a la derecha del mapa. Que decíamos, Rafa, tu programa, lo inmediato es curar eso y hasta que de verdad no se acaben los dolores, no merece la pena infiltrar ni nada, claro. No, es que ya de infiltrar ya, porque he infiltrado 4 días seguidos y ya le hablé con el doctor y he dicho que ya no voy a infiltrar más. Ahora de momento voy a casa, estaré parado hasta que me han puesto una carrera el día 10 en Suiza, pero ya le he dicho al director que ya hablaremos, porque lo primero es cuidarme esta pierna y luego pues afrontar la última parte de la temporada. Como objetivo primero será el Campeonato de España, que no creo que corramos el equipo más antes, y luego bueno las carreras que por Italia, porque en Vuelta a España el Colpack con la demanda que hay para la Vuelta, claro, lo olvidamos, ¿no? No, el Colpack no, igual alguna carrera como Castilla-León que han llamado al equipo, pues igual venimos a correr. Claro, ¿Cómo se ha apartado Juanma? Ha estado tirando a tope lo que ha podido, los metros, los centenares de metros que ha podido, y en la curva se ha apartado y ha dejado a sus compañeros que siguieran tirando. Bueno, pues Rafa, muchas gracias por haber estado con nosotros todavía en Italia y bueno, lo antes posible de vuelta a casa allí a Vizcaya, a Busturia, donde estáis tú y David Seco como los ciclistas por excelencia del pueblo. Y bueno, a ver si la próxima vez que hay una gran vuelta, pues puedes estar hasta el final. Pero bueno, ya has demostrado tu calidad y hasta el momento eres el recordman español en este Giro con ese segundo puesto, aunque tú deportivamente querrás que haya alguno que te supere, claro, ese récord. Yo creo que de aquí al final del Giro seguro que hay algún español que me supera, porque hay gente, bueno, como ahora Rieta, que si hoy llegan, pues puede ganar la etapa, pero si no, de aquí al Giro seguro que algún español lo hace bien y gana. Simoni tirando ya, Simoni, Garcelli y Rebelín, todos están ahí, también Abraham Olano, y lo dicho, muchas gracias y que vaya todo bien en esa recuperación del tendón de Aquiles, pero bueno, que nos quiten lo bailado, que ya nos has enseñado y nos has hecho vibrar en este Giro de Italia. Gracias, Rafa. Vale, muchas gracias a vosotros. Venga, Pello, chao. Fortunato Valiani, que iba en la escapada y no puede seguir, y vamos a ver Pantani, Porque, está aguantando. Bueno, aguantando, pero va a cola de grupo junto a sus compañeros y debería estar más delante. Y cómo está tirando, vaya exhibición de Hernán Buena ahora, vaya exhibición de este colombiano ya, bueno, con más de 10 años de profesional, con victorias en Colombia, pero en Europa sobre todo esas dos etapas y la general de la Vuelta a Cataluña como resultado más destacado. Y vamos a hablar de José Sarrieta, que está ahí aguantando, como pita, porque bueno, ahora está tirando ya, en estos momentos a tope, se está quedando con un compañero de equipo, no nos da la imagen si hay más gente detrás. Y con el mexicano. Pero que va a estar... Mira, ahí tenemos otra vez a Pantani. Yo te digo, para hoy, para Pantani hoy es un día clave. Si soporta, si llega adelante en el día de hoy, yo creo que se puede considerar ya... Ahí va, vamos a ver. Que Cauchioli necesita los puntos, lo mismo que el colombiano, para quitarle la malla verde a Danilo Di Luca. Y bueno, cómo ha arrancado, cómo ha arrancado el colombiano. Cómo está aguantando este... ¿Qué giro está haciendo también? Fredy González, se pregunta. Es Fredy González el que se ha llevado los 10 puntos de la montaña. Un Fredy González que iba segundo y ya es el virtual líder de la montaña. Entre los puntos conseguidos, 10 en este puerto y en el otro, que pudo sumar alguno, aunque no los primeros. Ahora sí que es la malla verde Fredy González. Y qué barbaridad, qué buen trabajo el de Lampre. Ahí pasa de nuevo un hombre, vamos a ver, del equipo Panaria. Parece Juliano Figueras. Hombre, ver a Pantani tan... Así está, a final de este grupo. Al final del grupo está Marco Pantani, el grupo con unas 30 unidades. Al final, pues Curro García se descolgó. Ahí está Danilo Di Luca. Ya no quedan puntos, ¿eh? No sé este alarde de Danilo Di Luca que conduce, porque no quedan puntos en los puertos de primera. Los puertos de primera del Giro de Italia puntúan 5, 10, 6, 4, 2 y 1. Luego están los de categoría especial y los de la cima Coppi, el Col de la Fauniera. Ahí vemos el duelo entre Di Luca y Figueras, dos de las joyas del ciclismo italiano. Insisto, ahí aparece Gotti por el otro lado. Como me gusta ver ahí a Figueras, solidaridad, ¿no? Por lo mal que lo ha pasado él en su último año en el Mapei, un año negro mentalmente hablando. La verdad es que a Gotti se le ve fácil, ¿eh? Cada vez que adelanta el pelotón se le ve fácil. Pues minuto y algo llevan de... Sí, siguen ahí de manteniendo ese pulso. A ver si está hablando, pues a ver si es ese. Sí. Y Pantani que ha aguantado también. Hay que recordar que hoy se han subido dos puertos
Pero que había otro puerto que no puntuaba. Sí, nada más salir. Y recuerden que era el Abetón el que se subió antes, ese puerto donde hizo la exhibición el año pasado Casa Grande, precisamente el último en ceder fue Danilo de Luca. Una nueva pausa. A partir de aquí no todo es bajada hasta la meta porque quedan repechos. Quedan muchísimos repechos en la jornada de hoy. Pues desde Castello di Carpinetti, una bajada, luego por lo menos quedan dos repechos importantes aunque no puntuables. Es curioso que en la etapa de hoy podían haber metido por lo menos dos o tres puertos más de segunda o de tercera, pero la organización Pello, pues saben más que yo, porque solo ha colocado dos de primera, pudiendo haber puesto tres o cuatro más de menor categoría, puntuables. No lo entiendo eso muy bien, porque en teoría, viendo la etapa de hoy, incluso el puerto de salida, que en el Runeta pues se sube, salían de 38 metros y subían a casi 1.958 metros, entonces es una subida grande y ahí ha tenido que hacer muchísimo daño. Luego había un puerto entre medio que era el embrancamiento, que tenía 1.369 metros, 13 kilómetros de subida, un 5% de pendiente, por lo tanto, ese también es rarísimo que no lo hayan puesto en una puntuación de tercera, aunque sea, o de segunda. Y luego ahora, después de este Castello di Carpinetti que están subiendo ahora, no, que han subido ya, queda dos repetines, uno de 200, más de 200 metros a 20 kilómetros, menos de 20 kilómetros de metro. Ahí vemos a Curro García junto a otros miembros de la escapada como Balotti, que se han quedado. Vamos a ver lo que aguantan por delante del pelotón, no han podido seguir. Curro, numerosos fans también que nos preguntan por él. Ciclista de Sotillo de la Grada, en su día campeón en Melilla de España de la categoría de aficionados. Reggio Emilia, para que se haga una idea de dónde está, se imagina en Italia, cuando ya se abre arriba, cuando ya se llega a la cadera, si ponemos el mapa de Italia como si fuera una pierna, pues Reggio Emilia está justo en el medio de la pierna de Italia cuando justo se abre arriba. A partir de mañana iremos a la derecha para Rovigo y después ir a Eslovenia, la República ex Yugoslava, toda al este de Italia, donde acabará una etapa, donde saldrá y llegará otra y de donde saldrá la siguiente. Tres días en Eslovenia estaremos. Yendo muy deprisa, están Olano y Acevedo ahí perfeccionando, también Rusca, los de Marco Pantani en las últimas posiciones, y nada, son 30 corredores, 35-40, sí, se lo he tomado tiempo a contar, pero poquísimos corredores y hoy va a ser terrorífico para muchos otros que si han sufrido ya desde la primera subida, pues se van a retirar o van a llegar fuera de control bastantes corredores, no sé, que se hayan podido meter en un buen grupeto. Y ahora explícalo tú, en estos grupetos en los cuales en llano y en bajada se va más deprisa que cabeza de carrera. Sobre todo en... Sí, eso es. Yo creo que en llano y en bajada, en los dos. Los dos se ponen prácticamente todos los integrantes del grupeto a tirar, por lo tanto los relevos son de 20, 30 corredores pasando todos, y las bajadas también se hacen a mil. Cuando llega la subida bajan el ritmo, ese van a un ritmo que pueda aguantar todos los integrantes de esa grupeta. El problema es que hoy en la etapa de hoy hay muy poco llano, todos son repechos donde no hay la subida en puerto, no sé, son repechos, y entonces ahí tienen muy poco que ganar con respecto al pelotón, al pelotón, todos los que van a ganar la diferencia con esos grupetos, van a llegar muy muy tarde. Reggio Emilia, donde ganó Eddy Merckx una contrarreloj en el año 69, donde el último en ganar fue el noruego Knudsen en el año 81. Curro García, yo creo que ya levanta el pie y se deja ir, ¿eh? Está haciendo ya... Está siendo absorbido ya, porque perdonan, absorbidos nuestros compañeros. Parecín, el equipo Liquigas, bueno, si llega poquita gente, Rebelín es un candidato a la victoria, aunque recuerden que Gonchar es el hombre fuerte para la general del equipo Liquigas. Mala suerte para Belli, mala suerte, porque han tenido que trabajar tanto los corredores del Fassa Bortolo que al final se está quedando él solo, y posiblemente hoy, como se ve una situación de peligro, tenga que ser el que se ponga a trabajar, y por lo tanto en este mismo momento pues es el lugar teniente, a pesar de que la ciudad es un tipo tan grande, pues los dos están al mismo nivel, pero teniendo la María Rosa Trigo, que hay un momento de peligro que tiene que ser Belli el que se ponga a tirar y quemar el último cartucho. Vamos a ver si hay otros equipos que también se ponen a tirar en el pelotón.
cola del primer grupo. Y bueno, interesante localizar ahí a Gonchar, porque ayer perdió un minuto. Eso indica que Gonchar no están luchando a tope por entrar, ¿eh? Si aparta, venga, pasa tú, que no llegamos. Qué agonía ahí cuando estás a 5 metros y no entras, Cómo está tirando ahí el joven Nocentini. ¡Oh! Y Beppe Conti. Roberto Conti, perdón. Beppe Conti es el periodista. Ahí veíamos también a Codol, que ha hecho su trabajo también. Ya no recordarás el año pasado en el País Vasco, la primera etapa. Lo que hicieron a Sillón y que arrancó en los últimos kilómetros. Pues interesante saber si está Gonchar ahí, porque ese minuto perdido, si no hubo una incidencia en la jornada de ayer, es importante para un hombre considerado ahí como en el segundo escalón de favoritos. La gente que entró ayer en el grupo más de 50, que no hubiese podido aguantar el ritmo Gonchar, hubiese sido preocupante. Y hoy desde luego sí que, a lo mejor de aquí a la meta hay regrupamientos, hay gente que enlaza por detrás, pero hoy sí que el que pierda en una etapa como la de hoy, está claro que no puede ganar luego el Giro de Italia. Típico, ¿no? Una moto dando el primer relevo, como habitualmente en este Giro. Como se dice en la frase, hoy no sabremos quién va a ganar el Giro, pero sí quién no lo va a ganar, ¿no? Hoy se habrá quedado alguno, a ver si nos pasan una. Nos hacen un barrido de todo el grupo ese, pero de esos 35 corredores que van allá, a los 5 que están delante, más de uno de los de la fila, quizás no, pero de esos segundos fila, de esos tapados, pues haya perdido todo. Muchas posiciones Gonchar en la general, con ese minuto perdido. Aquí vemos a Lanfranchi y a Gonchar haciendo de gregario. Es curioso, hablábamos de él y aquí aparece, está en el grupo de cabeza y encima de gregario, de aguador. Una pausa. Tenemos Garcelli, Frigo, Gotti, Olano, Rebelín, Acevedo, Viluca con dos compañeros. Están ahí, además en las primeras posiciones es curioso que Pantani no está en las primeras posiciones. Él, le basta con tener a sus compañeros, y como bien nos decía Rafa Mateos, es curioso que no te puedes acercar a Pantani, que tiene, está rodeado siempre de compañeros, Ni a pedirle la hora. No, he visto. Y está tan rodeado que ahora mismo ya no, porque le quedan muy pocos compañeros y sí que puedes tocarle, pero es verdad que cantidad de veces que estamos viendo el pelotón está literalmente rodeado por delante, por los lados y por detrás de compañeros de su equipo. Pues yo creo también una táctica psicológica. No sé, nos estará poniendo claro en sus discípulos, en sus corredores, el que rodeen a Pantani la hagan sentirse protegido y la hagan sentirse sobre todo lo más importante, pero, el líder. Pero esto, que me perdone, esto es inaceptable, ni tuviera Pantani 18 años, o sea, no sé, es un corredor que ha ganado el Tour, que desde los 24 años cuando te pasa en el Giro de Italia, que ya era una figura cuando pasa a profesionales, y qué pasa, que hay que llevarle protegido y que se sienta bien, hombre, estamos serios. Yo creo que tiene dos razones. Hombre, es que también hay que decirlo, es que Pantani es un tío al que le han tenido que ir compañeros del equipo a buscar a su casa y a porrear la puerta para sacarle a entrenar, Ahora, evidentemente, cuando ya le interesa y funciona todo arriba, en la terraza funciona todo bien, que es lo importante, pues entrena como el que más, por supuesto. Pero ha habido épocas malas en las que iban allí y se sentaban en la puerta de su casa y no les abría y esperaban a que saliera Pantani y dice, venga, a entrenar. Pues Simoni, por ejemplo, que es su fiel, el que vive cerca de él y que lleva con él toda la carrera deportiva, Pompanelli, gente de allí, de la zona de Chesenático, ¿no? Que hay que hacer esas cosas. Y hasta el director no se le ponía el teléfono y tenía que ir a esperar a que la madre de Pantani fuese a la compra para meterse dentro de casa. Y son cosas que son verdad, Yo no las he visto, pero son verdad. Pantani ha tenido muchos problemas. Los que él se ha buscado. Morales, sí. No, también. Morales. El accidente no, pero del 98 para acá son los que él se ha buscado. Sí, entonces sí que ha tenido dudas de continuar el ciclismo, de seguir, no sé, yo por eso decía antes de este Giro. Me lo puede esperar ganando el Giro como retirándose el tercer día. Ha pasado el tercer y no se ha retirado. Corredores españoles han dado nivel alto de hematocrito. Decker dio nivel alto de hematocrito. ¿Qué le pasó? Pues que cumplió su sanción y ahí tenemos tres etapas del Tour, vuelta a Holanda, clásica San Sebastián, etc. Le quisieron despedir del equipo. Gonchar, es que infinidad de corredores nos ha pasado eso. No sabemos por qué, porque no es un control antidoping, sino porque es un control de salud. Y no hay por qué pensar mal de todo el que ha dado nivel alto de hematocrito, ¿no? Pero Pantani, pensaba que por ser Pantani era otra cosa, ¿no? Estaba fuera de categoría. Tiene mucha más repercusión lo que le pase a Pantani que lo que le pase a... ¿Qué hizo Dimers con ese positivo que tanto se habló? Lo que pasa que, bueno, yo... relevo, no, sí, perdona.
¿Qué hizo Dimers cuando aquel positivo que dijeron que le engañaron, que le dieron el bidón, etcétera? El grupo de Jan Ulrich no está aquí, ya lo habíamos visto. Está a unos dos minutos, ha coronado unos dos minutos de este grupo. Y un minuto, ya no es Maya Rosa virtual, buena hora, ni Cauquioli ni Arrieta, que son los que están pegaditos a él en la general. Es que está dando buenos relevos la moto en el pelotón, ¿eh? Decía lo que dijo Dimers, ¿no? Que dio aquel positivo en el Giro, que si le cambiaron el bidón, que no sé qué, que sí. Todos aquellos años, y llegó al Tour y vamos, ganó, desprintaba hasta las pancartas de publicidad y lo ganó todo, ¿no? Pues eso lo hubiera hecho Pantani aquel año. Sí, no, y Pantani también es de carácter, ¿eh? Bueno, perdón Antonio, pero me está poniendo... La moto te está poniendo nervios, de me está poniendo, pero no te lo puedes imaginar. Es que encima que ha sido él que ha provocado ese corte entre sí, Faresini y nosotros. Entre Faresini y Belli, creo que era el que le venía por detrás. Ahora se pone detrás a tomar las imágenes mejores de la espalda de Faresini. Vamos, hombre, por favor. Es que, bueno, ya lo comenté hace varios días que aquí sí que hay motoristas y cámaras buenos. Necesitan que se tengan que aprender todavía un poquito a no meterse donde no deben y a darle las imágenes cuando deben. Ahí está Pantani Clavero también, gente de Colpac. Francesc León, como un ídem, aguantando ahí. Bueno, un León que estuvo en la escapada y ha aguantado. León, Arrieta y Curro García, y León ha aguantado ahí, le ha venido bien cuando le han cogido, ¿no? Ahí está Garceli, ahí está Gotti. Teníamos muchas preguntas. Estábamos hablando, perdona, lo de Pantani, se me estaba acordando. Porque está rodeado de tantos corredores y todo esto, o sea, y hablamos de los problemas, pero yo creo que hay dos razones muy importantes. Una es que el director pretende darle moral a él. No es que sea un chico de 18 años, un juvenil que tenga que estar ahí protegido por sus compañeros, sino que él se sienta que es el líder del equipo y por lo tanto que su propia moral vaya creciendo. Y luego hay otra razón, creo, que es una cosa muy subjetiva, el que se defiende ante la prensa, que en realidad es muy duro que ocurra algo, y los palos que te das, pues, sobre todo la gaceta de los Sport, son tremendos. Si algo le pasara a Pantani y pudiera ser causa del director, de que no ha tenido un corredor con él, que no han dado las órdenes adecuadas, bueno, sería una en Italia que se puede ir despidiendo ese director del equipo. Y eso lo digo porque lo he vivido cuando estaba en el equipo italiano, qué torre. Mira, hablando por teléfono. Por teléfono de teléfono, ¿eh? Hola, Arrieta. Por teléfono de verdad, por telefonino, ¿eh? Por el celular. Bueno, pues esto yo no sé si está permitido, ¿eh? No, yo tampoco. Igual es no, Igual es el transmisor o el receptor que tiene que... Sí, que no funciona bien, no se lo ha puesto en la oreja, pero parecía un celular, aunque la antena de esas que había en los Motorola de la primera época, ahora ya no es así. No, tenemos que muchas preguntas estos días nos hemos dejado en el tintero. Algunas más relacionadas que otras con el Giro, algunas que nos preguntan, bueno, pues sobre la categoría de aficionados o sobre corredores que no están en el Giro, y bueno, nos perdonen amigos que no están haciendo esas preguntas, pero hay que centrarse más concretamente en lo del Giro Italia. Para esas otras preguntas, sobre la categoría de aficionados, como decía Nacho, sobre Mancebo, sobre el otro, pues está en nuestro foro de debate, ¿no? Así que hemos visto ahí a Olano, que lleva una bici hoy normal, nos preguntaba Sebastián García, y hay que aclarárselo rápidamente, que usa de vez en cuando Manolo Sainz bici, les coloca bicis con rueda pequeña, y claro, el desarrollo es menor con la rueda pequeña. Lo que pasa es que no hay que dar más pedaladas, macho. Eso es que lo que pasa, con rueda pequeña, como mantienes el mismo cassette de coronas, el 11-21 o el 11-23, lo que sea, lo que pasa es que te ponen platos de 3 o 4 dientes mayores. Te vas con el 56-44 o una cosa así para todas las etapas, para compensar que la rueda es más pequeña. No es que haya que dar más pedales cuando lleve la rueda más pequeña, eso sería ilógico, ¿no? Ahí vemos 43 segundos, esos 5 corredores, otros intercalados que han sido poco a poco absorbidos, Curro García, Francesc León, etc. Y aquí vemos Julio Alberto Pérez, Pietro Cauquioli. Hernán Buenahora, Martínez, que pone ahí Fredy Martínez. Fredy González es el segundo apellido, es Fredy González, John Fredy González además. Y lo que está claro es que no hay un metro llano en esta etapa, ¿eh? Nada, es un continuo subir, bajar, y yo creo que incluso es más duro estos repechos, porque no tienes descanso, que un puerto donde ya coges un ritmo y sabes
marcarte la velocidad a la que tienes que subir. Aquí realmente bajas, te enfrían las piernas, tienes que volver a subir un repecho. Lo están pasando mal, está siendo una etapa de los más duras que... Sí, minutadas va a haber hoy, ¿eh? Minutadas va a haber hoy. Yo creo que estaba hablando Ifrigo con el esloveno, con Balbajek, y le había ido a pedir permiso. Le diría, ¿qué Darío? ¿La armo otra vez o qué? Porque se ve tan sobrado el chaval que dice, venga, la armo y nos quedamos dos, ¿eh? Después de la que ha liado antes. Con la mala gaita que tiene Belli, esta noche se va a enterar el esloveno. Y están, yo creo que dudando de ponerle a tirar. Igual mejor que se quede esta rueda porque nos destroza. Los relevos hay que saber darlos muy bien y manteniendo un ritmo para que no haga más mal que bien. Una nueva pausa, que creo será la última. Ya faltan unos 30 kilómetros para esta etapa, el final de esta etapa, pero cuidado que quedan todavía repechos. La tripulación del barco pirata que frena ha sacado, como ven, incluso el pie por el interior, hacia dentro del pedal, cuando normalmente saca hacia afuera, pero no ve que había más remedio. Erosiones ahí, pero nada, no pasa nada. Marco Mantani, Dani Clavero a su rueda, está Velo junto a él, incluso otro más, sí, cinco, antes contábamos cuatro, tiene cuatro tripulantes del barco. Por cierto, hay que preguntarle a Dani cómo le llaman a él, porque ha llegado este año el equipo y todos tenían su apodo. Y a ver qué apodo le han puesto a Dani Clavero. José Luis Arrieta. Gran fuerza, ¿eh? Vamos a ver. Sí, porque antes veíamos a buena hora por delante, pero Arrieta ahora ha decidido seguir en solitario. El gran corredor Arrieta, siempre supeditado a estar en un equipo con el David Navas, José Luis Arrieta. Mucha gente que confunde lo que es gregario y lo que es modesto, y erróneamente, de los que no están muy introducidos en el ciclismo, equiparan gregario y modesto. Arrieta es un gregario. Muchas veces, otras veces, ahora en este caso en el equipo Banesto y Banesto.com tienen bastante libertad en este Giro de Italia, ¿no? Pero es que para ser gregario hay que tener un líder y por tanto hay que estar en un equipo importante. Los modestos son los que están en los equipos de menos nivel. Sí, que esos que no tienen que trabajar para nadie ni no tienen una función clara más que la de destacar, intentar destacar en las etapas y intentar escaparse de allí. Eso sí, son modestos. Los que se ha retado que ha estado siempre en el gran equipo, sino que trabajando para otro, ya tienen suerte en este Giro. Tiene que trabajar en principio para nadie de momento, porque Tiepoli pues ya se ha ido y hay que esperar un poquito a Osa si confirma como un candidato, ¿no? para estar en los primeros puestos de Pantani, que ha palmado, ¿eh? Sí, vamos a ver si no le afecta eso, esta caída, están mirando todos, si no le llaman al médico. No ha tardado mucho en levantarse, ¿eh? No. Pues, hubiera sido mala señal. Ha habido ese rato que se ha quedado mirando la bicicleta ya y tal, pero... Vamos a ver, Curro Arsa, el que baja el coche más que el médico. Y bueno, mencionar los tripulantes del barco, que son... parte del capitán, que es Fantánico, son Clavero, Velo, De Paoli y... Forconi, de Paoli, un hombre que en equipos más modestos pues sí que buscó, recuerdo un año en el Giro de Italia buscando ahí la victoria con Ainco, pero ahora claro, fichado por el... tuvo una vuelta al País Vasco, fichado por... para ayudar a Pantani, porque Clavero, saben que no tienen otra cosa. Parecín, vaya trabajo que está realizando, ¿eh? Es el día vencedor del Giro de Lombardía, muchos años en el equipo Mapei. Hablando de Mapei, también pregunta sobre Manolo Beltrán, pues mientras esté Garcelli ahí, Manolo Beltrán no va a poder hacer nada. Preguntaba Miguel Ángel Panadero. Sobre Olano tenemos también muchas preguntas, como la de César Uría, como la de algunos granadinos, Pacú y otros que les han visto en Granada, como Sergio Meana, sobre si ha sido conveniente esa concentración en Sierra Nevada. Yo creo que Manolo Sainz sabe perfectamente lo que hace, porque hace muchos años haciendo preparación específica a los corredores. Y bueno, de las opciones de Olano yo ya he dicho antes de lo que pensaba, y yo creo que ha estado bien esa concentración, y luego quitarse la carbonilla y las sensaciones, tener sensaciones de competición, bueno, con esos dos días en... con tres etapas en Alcobendas, donde consiguió la victoria, en la general, ¿no? O sea, no ganar ninguna de las tres etapas. Pero de la montaña, pues lo veremos. Hoy estamos viendo que la montaña no ha roto, el otro día tampoco, pero quedan los etapones de los Dolomitas de la última semana. Luego hay una pregunta, mientras seguimos viendo a Parisín, de los que... del libro, cómo se contesta, porque es totalmente objetiva, ¿no? ¿En qué años ganó Le Mans el Tour de Francia? Bueno, en el 86, aquello que se hablaba, Pello, tú estabas ahí ya, ¿no? En el 85, cuando ganaste tú la etapa, ¿no?
el más fuerte del equipo era Lemon y ganó Inol, y en el 86 fue al revés, ¿no? Tal vez el más fuerte era Inol y ganó Lemon cuando llegaron ahí los dos juntos, levantaron la mano, etcétera. Y luego ya los dos tours siguientes fueron, cada uno tiene un dato que les identifica esos tours, un rasgo característico, eran ambos ya después del accidente de caza de Lemon. Bueno, ¿tú crees que Lemon sin ese accidente pudiera haber hecho cinco tours seguidos como Indurain? Es difícil de decir eso. Yo creo que llevaba una trayectoria muy buena y que esa trayectoria se vio cortada por ese accidente de caza. Pero la categoría que tiene, la juventud que tenía, pues yo creo que sí. O igual ese parón, ese... Mira, míralo, ya está esperando Valvalle. Ya les había dejado de rueda otra vez. A este hoy Beli le coge de la solapa del chándal, ¿eh? Esta tarde. Conociendo a Beli, ¿cómo tiene que estar echando humo por las orejas? Bueno, hay un parón que yo... Bueno, un parón que da vida... Bueno, y aprovechando el parón, arranca esto es un modesto, lo que vemos aquí es un modesto, el hombre del Colpa que aprovecha para arrancar, Denis Lunghi. Bueno, Denis Lunghi, que no es ningún modesto, que hace un par de años fue el mejor italiano en la clasificación por puntos de la regularidad dentro de la categoría sub-23, en el prestigio Bicisport, ordenado por esa revista italiana. Y pasa que, bueno, no ha encontrado acomodo como otros en un gran equipo, y está aquí en el Colpa, pues poco a poco aprendiendo el mestiere, ¿no? Aprendiendo el oficio. Ahí Francesc León, uno de los cuatro que se quedan ya para jugar al Musen o al Parchís en el equipo Kelme, dicho en el sentido cariñoso de la palabra. Bueno, y los otros años de Lemon, decíamos, en el 89, que fue cuando la contrarreloj final, en el campo de Lisos, cuando ganó Fiñino, etcétera, y en el 90, que también cogió el maillot amarillo muy muy al final, porque recordarán fue cuando se hizo famoso el Chiappucci, esa escapada de Massen, de Pensec, de Bauer y de Chiappucci, fueron cayendo poco a poco, y hasta dos días del final prácticamente Lemon no adelantó a Claudio Chiappucci en la general. Arranca y Rebelín y a su rueda Valvalle, que va sin cadena hoy. Pues a ver si es un poquito inteligente Rebelín, le dice, venga Valvalle, tira, que tú puedes. Y le engaña, ¿no? Le promete engaña algo. Porque sale como estaba tirando Valvalle, vamos. Te digo yo que Belli está ahora repitiendo la palabra deficiente. Una conocida entre los pelotones italianos. De momento va a rueda. Pues sigue moviendo gente. La Mentir es ahora el que se une a este grupo de... Este grupo, ¿verdad? Dos. A ver si se juntan los cinco y esta etapa se está siguiendo moviendo. Está siendo la, yo creo que la etapa más movida hasta ahora de lo que tenemos de Giro. Y la más peligrosa. Sí. Y las minutadas que tienen que estar cayendo por detrás, Nos preguntaba precisamente Francisco Albarracín por el tiempo para picar tiempo entre grupos. Es entre primero y primero de grupo, no entre último y primero del siguiente. Y hoy casi con reloj de arena algunos grupos, va a haber que contarlos por lo que va a haber, Tengo miedo de que se quede mucha gente fuera de carrera. Qué repecho. Lo que pica en las piernas después de un tramo bajando, te encuentras un repecho corto como este, no sabes el desarrollo. Ha tardado ahí en sentarse y en meter plato pequeño, y hace bien ahí José Luis Arrieta, ahora ya lo ha coronado y ha metido plato grande. Porque cómo duelen las piernas en una situación así, ¿Cómo va, ¿Qué chispa tiene, cómo estar pedaleando sin mirar hacia atrás? Totalmente convencido de que ha salido para ganar la etapa, No es esos ataques que dice, voy a probar a ver si, aprovechando las circunstancias, me puedo marchar un poco. ¿Qué va? Bueno, y hay corte ahí, Se pone a tirar Codol. Ya veremos. Que se han escapado de el grupo y vamos a meter ahí. Bueno, un hombre de hombre. No creo que vayan a ir muy lejos en esa curva. Siempre ahora ya en la Norte de Italia buenas carreteras y ahora encima les hace buen tiempo lo que esperaban en el sur. Bueno, Pedro Ramón Parrilla, nos preguntamos por el material, por las ruedas, etcétera. Hay que tener en cuenta primero, Pedro, que los profesionales llevan lo que les dan y muchas veces les ponen las cosas los mecánicos y no saben el corredor hasta el momento que va a llevar, hasta el momento de subirse a la bici. Llevan lo que les dan según los contratos que tienen, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pongas en tu bici para correr en ciclo deportistas, en máster, en marchas, en lo que sea, bienvenida sea, pero no va a haber ninguna cosa que te haga ganar, Ni ruedas, ni nada. Y sobre todo, material muy delicado y muy caro, pues a veces te da más disgustos. Este es Francesc León. Ese Vittorio, has visto que han puesto a Rebelín. Sí. No sé si Gran Boneora y los demás sido ya absorbidos o están ahí en medio, porque esta imagen ya
Design ya puesto en circuitori. Sí, solo queda Arrieta, Rebelín, Balbayek, que va sin cadena, y Solaun. Pues no. Creo que anda muchísimo. Están dando que hablar y van a dar que hablar en el giro, porque han empezado desde el principio dejándose ver, y a medida que van pasando las etapas siguen estando delante, siguen siendo protagonistas, tanto José Arrieta como César Solaun. Y como otros corredores que vamos a ver un poco. Y ahora está subiendo de repecho donde ha subido Arrieta. O sea que la diferencia es importante, ¿eh? No vamos a decir que sea como parecer el voltear campanas, pero claro que la imagen que nos dan de José Arrieta no da la impresión de que esté flojeando. De momento está aguantando muy bien. Con está mucha dando fuerza, ¿eh? Sí. Cuando hay chepazos nos preguntaban también sobre Puerto Molinillo, Andrés de las Heras o Puerto Atranca. Bueno, pues cada uno tiene una manera de subir. Armstrong, que ha llegado a la conclusión de que a Molinillo sube mejor, pero ha tenido que entrenar mucho y convencerse de eso. Y no hay por qué ser más fuerte o menos, porque en cuanto a fuerza bruta, en cuanto a vatios, sin tener en cuenta el peso de cada uno, Armstrong también tiene que tener una tremenda fuerza, pero él prefiere subir como la gente ligerita, ¿no? Entonces, que cada uno haga sus pruebas, y a Armstrong le va bien así y a otros les va mejor de otra manera. Es más difícil subir a Molinillo, ¿eh? Exige mucho más esfuerzo, mucho más entrenamiento específico para subir a Molinillo, pero yo creo que objetivamente es más beneficioso. Mira, otra vez está dando un relevo muy bueno a la moto. ¿Cómo tira la moto, señores? ¡Qué fenómeno! ¡Qué potencia tiene! Por favor. Las dos motos de la etapa, la de la cámara y la del esloveno. Arrancaba por ahí el veteranísimo Lorentes bien. Arrancado, no era un relevo, arrancado. Mira a ver si le siguen. Cuatro hombres del equipo Kelme. Se acuerdan de los de la Peña Llora, de Shimo López. Él comenzó a hacerse ciclista y están siguiéndole con lupa. Y ahí está Frigo en primera persona en el repecho. Sensacional lo que está haciendo ahí Frigo. Iván Gotti, que recuerden, no es un... ¡Uy! Una Osa que casi se va al pasto. Ha sido más bien el problema de Osa, quería pasar y Gotti no se da cuenta. Y ahí arranca Unai Osa. Le ha dejado allá la puerta abierta y con qué fuerza arranca el corredor de Itziar. Hasta la han operado, Lo han dicho por el ingeniero que ataque, porque eso de que arranque y Simoni con él, quedar parado y vuelva a arrancar. Simoni con él. Sí. Antonio Fernández, que nos pregunta por él, pues ahí ve, Simoni. Considera que no le damos como favorito. Pues es otro de los hombres. Hombre, que... claro, No, claro. Podemos decir 15 favoritos, hombre. No, hay un límite, por supuesto, pero ahora Simoni está andando y... ¿Cómo si no si tuviéramos tres o cinco nombres, ahí estaba Simoni también, por supuesto. Pero tienes que dar lo que hay. Aquí está Camencid. Vaya victoria en Lieja, Bastón Lieja. Rebelín con Echevarría, con Casagrande, con Boger ahí. César Solaun. Están dando una barbaridad. Vaya grupo interesante, ¿eh? Arrieta. No, perdón, estos son Julio Alberto Pérez y Caucioli. Tiene que estar en el medio. Sí, claro. Y buena hora, a ver, porque Morín Cicuitori, pero tiene que aguantar todavía por ahí Hernán buena hora. Testa de la Corsa ahora, vaya. ¿Bien? Testa de la Corsa, traducido es cabeza de carrera. O sea que han cogido a Arrieta y lo han dejado. A ver por qué. Kioli, ¿cómo se sufre en este repecho? Se va, Julio Alberto Pérez, claro, tiene menos peso ahora ya, sin dientes, el mexicano. A veces va sin cadena. Sí, a veces, sí que va sin cadena de verdad. Y para contestar a Javier Villalobos, yo no creo que ni a Pantani ni a Cipollini les vaya a coger, porque es gente que no les conocen, son problemáticos, necesitarían llevar gregarios a uno de los equipos invitados al Tour. Es que llevas a Pantani, que va a ir solo. Le va a hacer gracia al equipo que le lleven a los compañeros a trabajar para Pantani, aunque les pueda dar gloria. Y Cipollini lo mismo, ¿no? Es un escándalo que ganara Pantani el Giro, No, pero prefiero ir al Tour cedido a un equipo. Pero eso yo creo que no. Son malas cosas subjetivas. Podemos dar tu opinión, pero... Nuestra opinión, pero... No somos los que más sabemos. Y ahí está Figueras. Tirando muy fuerte en este grupo, uno que no es un favorito para ganar el Giro, pero está ahí, ¿eh? Que sea, estaba quedando ahí, pobre. Bueno. Ahí vemos, ahí sí que está esta de la Corsa, ¿eh? Qué barbaridad. El ritmo del mexicano. Qué barbaridad.
está haciendo una escabechina, qué barbaridad, está haciendo una escabechina. Figueras, Rebelín, estamos viviendo una lieja, bastón lieja aquí, ¿eh? Figueras, Rebelín y Balbayek presentando en su sociedad el vencedor del Girino del año 99. Pasando los que no te seguí, Francesc León. Antonio, vamos a ver quién aguanta bien. Bruseguín. Esta etapa, que aguante esta etapa, vamos a tener aquí favoritos ya, claro. Vamos a descartar a la gente. ¡Qué repecho! ¡Qué repecho! ¡Qué barbaridad! Es que es la Redut esto, ¿eh? Qué pasada el repecho. Aquí van a coger a John Fredy González. Y por delante tiene que estar, buena hora. También, hace mucho que no vemos a Hernán buena hora. Bueno, y se va, ¿eh? Y es curioso que el Panari está tirando por todas partes porque cada uno a lo suyo. Julio Alberto Pérez está aquí, mientras que por detrás está Figuera. Recuerden que Julio Alberto Pérez en Italia ya consiguió victorias el año pasado en profesionales, una prueba del Trofeo de los Escaladores. Son las pruebas que disputan a finales de agosto. ¡Uy! Tan fuerte iba Balbayek que se le ha salido la cadena probablemente al querer bajar de plato grande a plato pequeño. Pero vamos a ver si puede enlazar. Celi, Simoni, Frigo, Belli, poquitos más, ¿eh? Es Acevedo por parte de 11, mira para atrás a ver si viene Olano. Marcelli que mira. Osa, perdón, ahí con ellos. Vaya reón ahí mismo, vaya reón. Bien lo está soportando Acevedo. Hombre, Olano no puede andar mucho más lejos de ahí, ¿eh? Esto es larguísimo este... Y a ver dónde está el esloveno, que tuvo ese problema con la cadena. Es que es un muro, ¿eh? De Lieja a Bastón Lieja. De buen asfalto, pero terrorífico, que todavía queda, ¿eh? Qué bonito espectáculo estamos viviendo en esta octava etapa. Noveno día de competición del Giro de Italia tras el prólogo. Giro que les llevamos ya comentados y la de Giro que queda todavía. Y vemos a Abraham, ahí vemos a Samoldelli, de quien hablamos ya poquito. Está descartado y está Pantani. Bueno, es cuando no le escolta, el equipo, le escolta el público, ¿eh? Bueno, fíjense lo que lleva ahí Pantani. Escolta de Franco, como se decía, ¿eh? Con banderas y todo. Bueno, esto es un escándalo. Di Luca también en las últimas posiciones. Esto es un escándalo. Ahí está Abraham sufriendo. Y esto da señal también de la duplicidad. Y de lo de Pecho, claro, que van a 12 corriendo. Por hora. Van a 12 por hora porque tampoco van corriendo a lo velantón, ¿eh? Van despacito. El publicitario ya no queda mucho, pero no es todavía de los que indican lo que queda. Y hace mucho que no vemos a buena hora. Y es curioso cómo Panaria va por delante y Panaria va por detrás. Bueno, la banda de Reverberi se les llama y están actuando como banda, ¿eh? A ver, bueno, ¿y aquí qué pasa? Hasta luego, Lucas. No. ¿Cómo está andando el mexicano que se lo merece, eh? El otro día no hubiera ganado aún sin romper la cadena por tal y como se subió al final. Pero está andando muchísimo Julio Alberto Pérez. Hace tiempo que no nos dan referencias de... Pero yo creo que los que han subido ahora era Cavazzoni. Pecho que tiene unos 200 metros, hemos visto que ha sido 200 metros, pero muy duros. Ahí están, exactamente, pues era el repecho de Cavazzoni. Por cierto, mencionarles que don Julio Alberto Pérez hasta julio no cumple los 24 años, ¿eh? No estamos hablando de un Hernán Buenahora o de un Chepe González, corredores que ya tienen 30 y tantos. No, tiene 23 añitos y de lo que es capaz Julio Alberto Pérez. Por lo tanto, es un hombre que no va a marcar una época, pero que puede decir muchas cosas en el ciclismo en cuanto a las carreras duras. Danilo Di Luca, que iba de las últimas posiciones, pues ahora arranca Danilo Di Luca con fuerza. Eso es arrancar, eso es dar un relevo. Por el otro lado, Gotti, bueno, Garcelli, Simoni, están todos ahí. Tenemos a Humberto Contreras. Ahí bien situado. Olano y Acevedo, los únicos que cuentan de 11. Y Pantani, que se ha quedado solo, ¿eh? 20 corredores, Antonio. El barco pirata... Se ha quedado sin tripulación. ¿Dónde está el capitán? Yo no sé qué órdenes está dando ahí el equipo Panaria. Bruno Reverberi, que tanto rentabiliza sus corredores.
pero están tirando delante y detrás, ¿eh? Vamos a ver en este cartel la diferencia. Anda muchísimo este ciclista, ¿eh? Que lleva escapado de salida, ¿eh? Lleva escapado de salida, sí, Julio sí. Alberto. Ha sido protagonista en muchas de las etapas hasta este momento del Giro. No lo fue el día que se rompió. Vemos el ataque de una llosa, ¿no? Una llosa, otro ataque y salía Acevedo. Una llosa primero, Acevedo segundo. Ahí les dejan hacer, pero cuidado con Acevedo, ¿eh? Miran, hay que fijarse en Olano y Acevedo no se vende. Y van a punto de cazar a Julio Alberto Pérez. Dos hombres de Panaria. No, Julio Alberto. Alberto, ¿no? Sí. No, es Arrieta. Pues hay diferencia todavía, ¿eh? Hoy sí que va sin cadena en el sentido ciclista de la palabra. El otro día le vimos en el sentido literal, físico de la palabra. Hoy es en el sentido ciclista de la palabra. ¿Cómo va Julio Alberto Pérez, eh? Qué pasada. Debe tener este equipo es el transmisor. No, como decías tú, iba tirando delante, detrás, y sigue Figueras otra vez, se pone a tirar teniendo a su compañero delante. Esto sí que es incomprensible, o hemos vuelto a otro ciclismo de principios de siglo, donde cada uno iba a lo suyo. Gaukio y todavía va navegando entre dos aguas. Y bueno, ahora, claro, es que entre el grupo de Figueras está, hay muchos corredores. A Rieta le han cazado, pero todavía están por ahí navegando Buena Hora y Cauquioli. Y ahí nos han engañado, ¿eh? Por lo tanto, Buena Hora, que está a punto de ser cazado, yo creo, por este ritmo de Juliano Figueras, Rebelín, Fredy González y Arrieta. Con esta última información se comprende un poquito más también que pueda estar tirando Figueras, ¿eh? No del todo, porque tendría que buscar ayuda de Rebelín, los otros y meterse un poquito en rueda, ¿eh? Pero tendría que cazar a... Se entiende que pueda estar intentando cazar a Buena Hora y al otro, ¿no? Fuera que estaba solo delante el mexicano, pues no se entendía para nada. Bueno, pues gracias, pero por limpiar ahí has movido la cámara. Y en un momento ese cartel es el de 10 kilómetros, exactamente para la meta. Y aquí están, una llosa y Acevedo. Sí. ¿Qué etapa estamos viviendo de ataques continuos? Sí, es que es como si no fuera una vuelta por etapas. Una clásica, exactamente. Todo el mundo está intentando. Como si no hubiera mañana que salir. De todas maneras tienen etapas más suaves a partir de ahora. Y estar realmente el terreno es que es propicio para lo que está ocurriendo. Estamos bajando al Valle del Po, pues en esa llanura que hay en el norte de Italia, pues, sur de los Apeninos, y son muchísimos kilómetros en el nivel del mar. ¿Cómo va el mexicano? ¡Qué barbaridad! Y insisto, 23 añitos, ¿eh? Pues hablamos de corredores en España, jóvenes, promesas, algunos otros, pues, son todavía del año 77 y están destacando en la categoría de aficionados. Bueno, pues en España, leyendo de él el otro día, Lander Euba, que está teniendo una muy buena temporada, pues es un ciclista del año, el Orbea, 77, del año 77, pues del año 77 es Julio Alberto Pérez, y lo que está haciendo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Y le beneficia el terreno al mexicano de aquí a meta, porque es todo bajada, desde el alto ese que hemos visto, que tampoco puntuaba. Extrañamente no puntuaba, a pesar de lo duro que ha sido para la carrera. Eso estaba a 450 metros y la meta está a 50 metros, son 15 kilómetros en los que bajan 400 metros, por lo tanto, mucha bajada, mucha tendencia a bajar y carretera estrecha con curvas, lo que beneficia a este corredor escapado. Porque poquito van ahí, yo creo que Gonchar no va, ¿eh? Volano ahora lleva las primeras posiciones del grupo. Si Gonchar no ha ido ayer y no va tampoco hoy, hay que descartarle ya para un buen puesto en el Giro de Italia. Va a Peter Lutenberger, lógico que en la etapa de montaña esté ahí. Bueno, un hombre sin responsabilidades de cara a la general podría intentarlo en alguna de las etapas. Chiquito pero matón, nuestro manito mexicano.
cierto, ¿dónde es? Ciudad. No, se lo preguntamos. Solo que vive en una ciudad esta que está. No, lo que pasa es que vive en Italia desde hace muchísimo, durante la temporada, ¿no? Julio Alberto Pérez. ¿Cómo cambian, eh? El castigo le dan a las motos, cambian a. Yo he visto salir a la carretera Figueras, se ha salido a coger la curva. Y los demás que le seguían por poco, pero Figueras sí que ha llegado a pisar la hierba a la salida de esa curva. De 25 corredores los que van ahí persiguiendo a los escapados. Bueno, ya le he llamado por teléfono, me ha atendido gentilmente Julio Alberto. Es de Chaltala. Sí, a través de José Luis, del teléfono de José Luis. Es de Chaltala. La Xcala. Yo no sé qué decir bien. La Xcala. Tú que allí con el Gatorade, con Buño, con tu perilla y con Rafa Gómez fuiste rey de México durante unos días, sabrás dónde está. Bueno, pero vuelta a México, como reyes. Sabrás dónde está Chalcala. De mariachi. Pues estuvimos, ¿eh? No me estoy acordando ahora dónde está exactamente. Pero creo que está arriba por Querétaro, León, por esa zona de allá. Pues me voy a informar. No, le llamamos a Luigi Casola, al que domina el ciclismo en México y en Italia, cuando está, y que nos lo diga, ¿no? Bueno. Mira quién está tirando ahora de... Sí, raro. La otra moto de la carrera. La que no lleva cámara incorporada. Sí, efectivamente está tirando fortísimo porque nos ha puesto en fila de uno a todos. A esta veintena de corredores, 20, 25 corredores que están ahí persiguiendo a este corredor de Trascala. Ándele, ándele. Pero estos van dos corredores, ¿no, Antonio? Sí. Dos corredores y luego el cuarteto en el que va Figueras y pues se arriesga. Pero Alberto Pérez ganó 7 carreras en el año 99 en Italia, ¿eh? En sub-23. Sí. Estaba con el Granatelli. Vive en Montegranaro. Apeninos. Pues Alberto Pérez. A ver si me ha puesto corredor, a ver si tenemos una referencia, por lo menos con respecto a los cuatro que le siguen, que son los más peligrosos. Ahí va Caucioli, otro de los que teníamos ahí intercalado. Y estamos detrás de quién va, de alguien va. Pues nada, del mexicano. Y bueno, ahora es al que no hemos visto, si le han cogido o si no le han cogido, el mejor clasificado en la general, de los que están ahí. Y ya está, ahora entra Caucioli, va muy fuerte, ¿eh? Ni siquiera se ha aprovechado ahí de la estela. Sorpresa para el mexicano. Caucioli, otro de los que va de salida. Y recordemos que este es un gregario, Caucioli, para la montaña de uno de los favoritos de Gotti. Pero bueno, hoy está teniendo libertad de acción Pietro Caucioli. Porque el año pasado en España, en primera temporada, estuvo muy bien. Bueno, bueno, llega y le arranca el mexicano, que es que ni le ha visto. Mira a ver si viene otro. Ahí ha mirado el mexicano a ver si hay otro. Y no ha podido ni responder, ¿eh? Prefiere seguir a su ritmo. ¡Qué barbaridad! Pietro Caucioli, ¿cómo ha salido, eh? Esperar la visita de Caucioli para el mexicano, porque si le llegan a avisar, por lo menos hubiera estado un poquito atento, hubiera descansado un poquito antes de que llegara. Pero nada, ha seguido tirando al misma velocidad que la que iba hasta ese momento. Y aunque Caucioli se ha soltado una que lo ha dejado plantado. Caucioli fuera de Andalucía este año, igual que el año pasado con el Amica Chip, este año con el Alessio, donde consiguió su mejor resultado, séptimo en la general, cuarto en la quinta etapa. Vemos corredores que arrancaron de salida, ahí yo creo que ya va buena hora, vemos a dos de Selle Italia, uno más alto que otro. ¿Cómo va, eh? Sí, es poca la diferencia que lleva Caucioli, la diferencia que lleva el... Han cogido a buena hora. Ahora sí que no hay más corredores intercalados. A ver si aguanta en este grupito José Luis Arrieta. Y ahora ya sí que no hay más corredores intercalados. Tiene muy muy fuerte el pelotón. ¿Cómo
al mexicano, es que no le han avisado de que venía por ahí Pietro Caucioli. Por eso te decía que no nos tiene que avisar, porque se ha quedado sorprendido y que apareciera uno por ahí. Bueno, y Cantina todo lo tira a tope, pensando también en las opciones de Danilo Di Luca en la llegada masiva de este grupito. Aquí está tirando. Sí, bueno, es que es una barbaridad lo de Tadej Pálvalek, ¿eh? Sí, ahora sí que le ha soltado las riendas y le ha dicho, venga, ahora sí que pues tira como te deba. Y las diferencias son pequeñas, ¿eh? Son pequeñas todavía, puede pasar muchas cosas de aquí hasta la línea de meta. Si es un hombre solo por delante contra otro hombre solo, que crees que está tirando solo, y contra otro hombre solo que es el noveno que está tirando el grupo, pero pues será de medio minuto y un minuto al pelotón, una algo. Mirando ahí muy fuerte Gentili, que la malla rosa Frigo, que bueno, la ha tenido perdido durante parte de la etapa frente a Hernán Buenahora, ¿eh? Vaya paliza que se han dado hoy los legarios de Fassa Bortolo, y a ver vaya minutadas, habrá que ver hoy Iván 40 si puede seguir en el Giro de Italia. Pálvalek, que bueno, no es un ganador nato, porque cuando ganó el Giro de Italia no ganó ninguna etapa, ganó solo esa general, otra carrera en Italia y en Francia el Gran Premio de la Tomat. Aparte, bueno, estuvo cuatro jornadas en malla rosa en el Giro Baby, pero no es un ganador nato. Ciclista de Kranji, en Eslovenia, también del año 77, como Julio Alberto Pérez. Caucioli le ha pasado y no ha podido hacer nada, ¿eh? Lo fácil que parece a veces ponerse a rueda y no ha podido hacer nada. No se hubiera medido a rueda, pues se hubiera... Bueno, y una Llosa, Acevedo, bueno, 1.45 y a ver dónde está el grupo de Hernán Buenahora. ¿Dónde está el grupo de Hernán Buenahora? Porque durante mucho tiempo ha sido malla rosa virtual, ¿eh? Aquí está, una auténtica clásica. 6 kilómetros de meta para Caucioli y 1 minuto 45 a la malla rosa. Vamos a ver cuál es la diferencia con respecto a este grupo que estamos viendo ahora, y que detrás de él están dos corredores de Banesto, José Luis Arrieta y una Llosa. Posiblemente Arrieta se haya quedado a esperarle a una Llosa. Una Llosa que está a 1 minuto 06. General, como coja tiempo hoy, un tiempo importante con respecto a... Mira cómo está tirando, cómo tiran los dos con el Banesto. Y vaya golpe también el del equipo Alessio, ¿eh? El Caucioli, bueno, no va a ser un ganador del Giro de Italia, pero bueno, ahí le tenemos a 2.06, ¿eh? Y recuerden que hay bonificación. Recordábamos que eran Buenahora, Arrieta y Caucioli los tres primeros de la escapada, cuando la escapada iba todavía agrupada, no... habían destrozado entre ellos, o más bien había sido destrozada por las dificultades orográficas. Y vemos ahí como Acevedo tirando fortísimo, los de Banesto ahora no le dan un relevo, van a llegar al grupo de Buenahora, por lo tanto Acevedo, que en la general está a 19 segundos, ¿eh? Esto no es una cosa para descartar, porque son 19 segundos en la general los de Acevedo. Estábamos hablando de Caucioli, etcétera, aunque va muy muy por detrás, pero Acevedo está a 19 segundos en la general. Qué barbaridad la que está liando el portugués. Bueno, puede haber dos. Sí. Y la paliza que se llevaría el crochet, el directo en la mandíbula, en todo el morro, el equipo pasa por todo después de haber tirado tanto y haber quemado al equipo, haber tenido un Pálvalek por ahí andando sin cadena. Y resulta que no, pues Pálvalek lo tiene que hacer aquí es ahora descolgarse. Se está liando una buena, aquí en esta etapa de hoy. Bueno. Puede haber sorpresas, puede haber cambio en la general. Incluso a veces hacemos comentarios, yo lo he hecho antes y lo reconozco, de Figueras, que estaba diciendo, ¿por qué tiraba cuando tiraba el otro delante? Pues también Figueras tenía su razón, porque está 1 minuto 3 segundos y por lo tanto cualquiera de estos en una etapa como la de hoy está cerca en la general, aunque luego a lo mejor haya corredores que vayan a perder, supongo Rebelín, minutadas, que está 2.13 en la alta montaña.
pero bueno, Caucioli, recuerden que está a dos, pero no creo que vaya a ser malla rosa porque viene bastante cerca José Acevedo, ¿eh? A ver si engaña alguno ahí y le pide relevos, y Acevedo incluso se va a poner ahí a tirar, ¿eh? Sensacional el portugués. Acevedo, 19 segundos, Tigres a 1-3. Y Unai está también a 1-0-6, por lo tanto. La ventaja es clarísima la de Acevedo en la general, ¿no? Con respecto a los otros. El tema está de lo que pueda sacar Caucioli y bonificación aparte, ¿no? Está a 2 minutos. Aquí le tenemos, bueno, Caucioli supongo que se daría por satisfecho con. Y el propio Frigo, desmoronado el equipo Fassa Bortolo. El Frigo y la moto, dilo. La moto, no me dejabas que se estaba dejando hablar, pero la moto, que relevo está dando la moto, señores, a Frigo. Y Bertrán, esto, vamos a narrarlo así como si fuera un. Por favor. A mí me pone. Bueno, a 3 kilómetros. 3 kilómetros para me que pone, no lleva moto delante. Me pone de los nervios, quieres decir, ¿no? Sí, me pone de los nervios. Acacio da Silva, Maya Ross en el Giro del 89. La segunda etapa la perdió y luego la recuperó. Otra vez, fenomenal. Qué bien se coloca la moto. Sí, sí, sí. Si Acevedo se pusiese de líder, tendríamos una Maya Rosa portuguesa. Hacía muchísimos años que no la había. Bueno, Acacio da Silva ganó la segunda etapa y se puso líder gracias a ganar esa segunda etapa. Y luego ganó un tal Barner Riis, que no era muy conocido, en el año 89, en una etapa del Giro de Italia, y ese día recuperó la malla rosa a Acacio da Silva. 1.30. Sí, sí, sí. La sí, diferencia sí. Entre el que va primero y el grupo del líder. No, pues entre el grupo del líder, por lo tanto, no va a hacerse con la malla rosa, pero probablemente sí con la etapa. No sabemos qué pasa ahora con el mexicano, ¿eh? Porque bueno, ahí se ha tenido que meter ya las motos de enlaces, se ha tenido que meter dirección de carrera, el coche neutro, pero Julio Alberto Pérez, que no ha podido, ¿eh? Aquí le tenemos, mira, hablando de él, Julio Alberto Pérez, nos han escuchado, a ver dónde está, si ahora abre un poco el pleno del helicóptero y sorprende la hora a Caucioli. Julio Alberto Pérez, que es otro corredor bien situado en la general, es que todos estos corredores que están brillando en la etapa de hoy están bien situados, no han tenido oportunidad de perder mucho tiempo. Y 2 kilómetros para Caucioli, que no se ha movido, o sea, le han pegado ahí los antebrazos al manillar, la espalda recta. Y Acevedo, el gran beneficiado. La referencia que importa es la de Acevedo con respecto a el grupo de Frigo, que tira solo él, hacen bien ahora, yo creo, Simoni. Bueno, y les arranca, no es que les arranca, del ritmo que lleva Acevedo, yo creo que a partir de ahora no les va a pedir ni un relevo, ya que hacen bien ahora Simoni, etcétera, en no, evidentemente Gotti tiene un hombre por delante, en no dar un relevo. Olano tampoco va a tirar, teniendo ahí a Acevedo, ¿no? Hacen bien en no darle un relevo a Frigo, que se casque él, que parece malla rosa, ¿no? Ahí está, ahí tiene que dar la cara él, no le queda más remedio. Belli, no sé si. ¿Dónde está Belli? Se habrá escaqueado porque siempre lo hemos comentado, es un gran corredor, pero un poquito zorrete, sabe cuando tiene que hacer esfuerzo y cuando no. Aquí tenía que estar dando la cara ya desde hace tiempo Belli. Si no es él, pues Frigo tiene que enfrentarse a esta situación tan delicada para él, donde hay un montón de corredores por delante, todos interesados. Último kilómetro para este. El kilómetro de Eurosport News, de nuestro canal de 24 horas de noticias. Y vamos a asistir, si no aparece ahí con un rayo el mexicano, la victoria de Pietro Caucioli, a la victoria más importante de su carrera deportiva, una temporada muy, muy buena, la del equipo Alessio, Con el permiso de Iván Gotti hoy, va a ganar la etapa claramente. Y lo importante no solo es la diferencia de Caucioli, lo que pueda remontarle en la general, puesto que va en el puesto 27º, sino estaría 1.55 para ponerse líder, puesto que está la bonificación de 12 segundos y Frigo no la va a coger, porque no va a ser ni segundo ni tercero. Y luego interesante esa diferencia entre Acevedo y. Ahora, pidiéndoles por favor a Acevedo a todos que no le sprinten por la segunda y tercera posición. Último kilómetro para estos corredores también. Caucioli no va a ser malla rosa y ahora el tema está en ese último kilómetro, lo que puedan quitarle los del pelotón principal. Caucioli, que va a vencer la etapa, este corredor del año 95, 2 temporadas en la Mica Chips y este año en el equipo Alessio. Mirándolo todo, esta es la recta final ya, 200 metros impeñativos y victoria, la más importante de su carrera deportiva para Pietro Caucioli. ¿Dónde está la meta? Claro, decíamos, no nos la enseñan. Y Caucioli, que no se preocupa de la malla rosa, y vence la etapa en ese tiempo de 4:54:23. Una etapa larga en cuanto a tiempo, que va a causar estragos, va a dejar a corredores muy tocados. Ahí está la victoria. No sabemos nada de Julio Alberto Pérez,
tiene que estar entrando ya en meta. Aquí solo van a luchar por la última boni. Ah, sí, no está el mexicano ahí, no. Tengo que entrar ya. Y Acevedo, que no se mete por la unificación, se mete ahí Rebelín, Fredy González, Figueras, que yo creo que va a poder remontar ahí. Vamos a ver, ahí va Figueras ya. A ver si se echa encima de Rebelín. Hoy puede haber corte, ¿eh? Qué corte más tonto. Entra a 34 segundos Acevedo y a contar ahora, mira, ahí entra el mexicano, 34 segundos, uy, ahí viene Danilo de Luca, ahí viene Frigo, necesita 34, 51, por ahí va a estar, 46, 47, 48, 49, 50, 51, vamos a ver, todo depende de si pican tiempo o no, podrían incluso empatar en la general, ¡Ah! ¡Qué poquito! Y incluso Acevedo ha perdido ahí un tiempo tonto, un corte tonto que le puede dar 2 segundos de desventaja frente a los demás. Este hombre hoy nos ha enseñado todo lo que sabe, ¿eh? Y el Fassa Bortolo también, ¿eh? Se han entrenado. Puede pagar el esfuerzo de hoy en la recta final del Giro. Garcelli, Simoni, etcétera, no han currado hoy tanto, no se han gastado tanto como este hombre, que ha tenido a un soberbio Balbayek, pero tácticamente hablando muy malo. Es un juvenil todavía Balbayek. Sí, pero por eso cuando es un juvenil hay que saber utilizarlo en los momentos adecuados y no ponerlo a tirar cuando ha tirado, que dejaba a todo el mundo reventado, pero sí, sabiendo la fuerza que tiene, sabiendo lo bien que estaba en la etapa de hoy, esperar a cuando lo ha hecho. No ha sido cuando había que darlo todo, lo han dado todo y gracias a, ha sido gracias a Balbayek, que no sé si habrá podido conservar el líder, pero a punto ha estado de conservarlo. Bueno, a lo mejor Balbayek parándose y tirando de ese grupo los hubiera llevado más cerca. Y Acevedo, esos metros que ha perdido al final, picaba un poquito hacia arriba esta llegada. Cauquioli, que no se preocupaba de los segundos, él sabía que no iba a sacar más de 2 minutos. Y vamos a esperar, vamos a esperar, porque puede haber diferencias mínimas. Ahí vemos Di Luca. Vamos a esperar hasta el Frigo. Otro hombre del Panaria, y ahí tienen que picar tiempo con respecto también a Olano, que entra ahí el casco, entra Pantani. Al final han entrado más compañeros, porque Pantani estaba en su antiguo esclavero, que lo hace siempre 3 veces. Recordemos el fallecimiento de su hermana en accidente de tráfico, Isabel, que Pantani estaba solo, pero volvieron a entrar los tripulantes de su barco, Porconi, Velo y Dani Clavero. Vamos a ver, porque podemos estar hablando de 2-3 segundos, incluso empate. Uy, qué cara tiene de cansado, sobre todo, de reventado, cansado, y de haberse encontrado más en y está oyendo el emisor. Uy, qué cara, parece que va a llorar, ¿Y dónde estaba Beli? Que no ha dado el tío ni un relevo, Mira, Acevedo, 2 segundos que pueden ser clave. 2 segundos que pueden ser clave. Perdió la rueda de Osa y de Arrieta Acevedo. Clave. Samori, el compañero de Cipollini. Y no, hay uno que se está quedando claramente ahí. Y tendrá que sufrir en solitario. ¿Cómo está subiendo ahí Giuseppe Di Grande? Mira para atrás. Hombre, tampoco le interesa, y tú te habrás visto metido en muchas de este tipo, irse en solitario, ¿no? Tal vez mejor cortar y que vengan con el 3 o 4, ¿no? Sí, además, faltando pues, del alto 40 kilómetros a esta meta, no le interesa nada irse sola, no sé, que se sienta tan fuerte como para creerse capaz de poder afrontar esos últimos kilómetros él solo, contra, pues lo lógico es juntar detrás unos cuantos se vayan a relevos. Algún día ha pasado un corredor que está tan fuerte que lo hace, pero en estos momentos pues irse solo sería una, no sé, serían muchos kilómetros para poder afrontarlo, aunque también se puede arriesgar uno, ¿no? Si sabe que no tiene ninguna opción al sprint o a los últimos metros en una escapada. Bueno, y la escapada que se formó lo estábamos diciendo y yo también lo conoces tú perfectamente, mientras faltan 2 kilómetros para la cima, y vemos ahí muy atento a Pablo Lastras, el hombre de San Martín de Valdeiglesias, provincia de Madrid, pero limítrofe con Ávila, igual que también de por ahí es Curro García de Sotillo de la Rada, provincia de Ávila, pero limítrofe con Madrid. Decíamos que se formó con el típico arreón de la puntuación para la montaña, algunos corredores que siguieron a tope, otros como Fredy García, el que había puntuado, se pararon y poco a poco fueron llegando, y es un momento siempre en el que hay que estar muy atento, ¿no? Los cazadores de etapas, los buscadores de fugas, tienen que estar siempre muy atentos a esos puntos intermedios calientes, porque tras los mismos hay esa mezcla, ¿no? Unos que arrancan, otros que paran porque ya han conseguido su objetivo, y ahí es donde puede cuajar la escapada, más que en otra fase de la etapa en la cual hay que estar dando cera durante mucho tiempo hasta que el pelotón te deja ir, ¿no? Hay que ser muy listo para meterse una escapada, hay que ser a veces
cuando ya tienes una experiencia incluso la hueles, ¿sabes? Sientes que es el momento adecuado porque ves que se han producido ya muchos ataques anteriormente y hay un momento de debilidad moral por parte de en general de todos, ¿no? Que dicen, bueno, ya quién va a atacar más, ¿no? Y en ese momento el que saca fuerzas de no se sabe dónde y consigue arrancar, pues es el que más posibilidades tiene de irse. Y lo mismo pasa con los puntos concretos, que es el después de sprintar en un intergiro, en una meta volante, o después de pasar una transmontaña. Bueno, pues se iban Baliani y Pablo Lastras a la rueda de Giuseppe Di Grande. Eso sí que sería un trío ya muy muy interesante, con el corredor madrileño de la cantera de Banesto. Estuvo en Banesto ya sus 3 años de aficionado. Fue integrante también de la selección española, como lo había sido también en su época de junior. Un hombre que venía muy bien de aficionados, pero que ha tenido bastantes problemas en su carrera profesional. Bueno, pues vamos a una pausa con imágenes de los tres a punto de coronar, por lo tanto, estos tres que están subiendo más fuerte de los 10 escapados, el puerto de segunda categoría de esta jornada en territorio esloveno, el prologue. Habrá ahí, por lo tanto, puntos para la montaña. Bueno, no tiene nada que temer el líder de la montaña, Fredy González, y por si acaso está ahí su compañero Fortunato Baliani para tratar de restarle puntos. Vemos a dos hombres muy altos, pero muy buenos escaladores, dos hombres que rondan el 1,85 y un poquito más bajo, un poquito menos alto, este mencionado Giuseppe Di Grande. Bueno, pues la cima del puerto, como bien nos decías, Pello, situada a 45 kilómetros para el final. Luego tienen que pasar por el Intergiro en Nova Gorica, en el Casino La Perla, y entrar de nuevo en territorio italiano, en la provincia de Gorizia, e iniciar esas dos vueltas finales de 12 kilómetros al recorrido, que son, eso sí, bastante llanas. Y ahora el trabajo en estos corredores, Pello, está en reducir la diferencia, porque no pueden permitir, después de tanto tiempo fugados, que se les vayan esos tres corredores, ¿no? Sí, pero ya tres corredores ya es diferente a uno solo. Tres corredores de aquí hasta meta lo tienen más fácil para afrontar esos 40 kilómetros que uno solo, y por detrás vamos a ver cómo están las fuerzas. De momento la diferencia no es muy grande y todavía puede pasar todo, pero yo creo que si consiguen sacar una diferencia se van a poner los tres, se van a entender muy bien y van a separarse. Bueno, pues Giuseppe Di Grande, que tuvo una temporada sensacional en el año 97, por eso decíamos que luego tal vez se quedó un poquito en el camino en el equipo Mapei, luego en el año 2000 estuvo en el equipo Festina, y en ese año 97 fue cuando consiguió sus 4 victorias como profesional, el primer año en el cual ganó Iván Gotti, y él ganó la etapa entre La Spezia y Varace, allí al noroeste de Italia, adelantando, aventajando a la ahora miembro de 11 Eroski, Marco Serrano, por aquel entonces en el equipo que viene. Bueno, pues ahí vemos a Pablo Lastras. Bueno, pues es un ciclista al que todavía cuesta catalogar, ¿no? Si es escalador, si es clasicómano, sprinter no es desde luego, si es hombre para vueltas por etapas, porque no ha podido correr mucho profesional desde el año 98, aunque ya ganó a los profesionales en el año 97 en el Memorial Galera, su última casi carrera como aficionado, corriendo eso sí con el banesto de profesional excedido, pero a partir del año 98 una operación de rodilla en el mes de marzo, a finales del 98 una caída en la que se rompió la escápula en Navidades, además no recuerdo el día de Nochebuena. El trocánter se lo rompió en mayo del 99, una caída entrenando en la cual iba con Chava Jiménez. En agosto del 2000 operado de la otra rodilla, y lo más grave, en diciembre del 2000, junto a su compañero de equipo, amigo y casi vecino David Navas, una caída en bici de montaña, se le clavó la rueda delante, dio una voltereta, saltó ahí pues más que Carl Lewis, más de 10 metros, cayó boca arriba y tuvo una seria lesión de vértebras y inmovilizado boca arriba mucho tiempo. Pero bueno, pocos meses después de mucho sufrimiento y mucha rehabilitación, Pablo Lastras demostrando que tiene calidad y que tiene clase. Y bueno, esos son todos esos datos que he comentado, Pello, son los que hacen duro un ciclista, y viendo por todo lo que ha pasado y estando como está, eso indica, tú has visto pasar a tu lado muchísimos ciclistas, que el chaval clase tiene, ¿no? Sí, clase tiene, me decía que todavía no se ha definido muy bien. Claro, es que no ha podido correr mucho con continuidad, sí, porque cada año ha tenido no una, sino por lo menos dos cosas gordas. Sí. No como Freire, que tiene siempre la misma, sino este ha tenido de todos tipos y diferentes. Pero lo importante es que sale adelante, que vamos, que tiene coraje para enfrentarse a esos problemas y seguir corriendo, seguir entrenándose. Y lo que está claro es que es un corredor valiente, porque aquí lo estamos viendo en esta escapada. Ahora mismo pues va a rueda, pero hemos visto ponerse a tirar, querer ser protagonistas, querer marcar ese hueco, abrir ese hueco con respecto a sus ex compañeros de escapada. Y vamos, o por lo menos se está manteniendo ahí. Bueno, pues
como era de esperar, es Valiani el hombre que puntúa, y así menos rivales dentro de para el equipo Selle Italia en ese dominio que están teniendo los teoría modestos del Selle Italia. En la... Muchos de ellos además esta oportunidad no lo van a encontrar más, ni la han encontrado en este Giro ni la van a encontrar más en ninguna de las etapas que quedan hasta Milán. Por lo tanto, como dices tú, ni pensar en las siguientes etapas que hay, o sea, darlo todo aquí. Lo que pasa que ya, como decíamos, con 5 minutos de distancia con el pelotón, pues ya no es cuestión de forzarse más, sino de saber cuál es el momento adecuado para atacar. El ataque ahí de Pablo Lastras, arrancando con mucha fuerza por la izquierda, justo cuando pasaban por el Diablo Rojo alemán, por Didisev, y atentos que quedan 4 kilómetros y son llanos. Y con qué fuerza ha arrancado este corredor, que como decimos cuesta catalogarle todavía, porque como no ha podido correr con mucha continuidad, que ha tenido dos operaciones, que ha tenido caídas en bici de montaña en pretemporada, que ha tenido caídas entrenando, que ha tenido caídas de todo tipo, pues bueno, no sabemos casi ante lo que estamos. Lo que está claro que, bueno, desde Junior, cuando ganó la ruta del vino allí por su zona, una prueba muy importante por etapas, estaba claro que era un corredor de mucha calidad. No en vano fue del equipo español que ganó el oro con Morras en el año 94 en Quito, y luego también estuvo en el Mundial de Lugano en la categoría sub-23. Pues ha arrancado con mucha fuerza, ¿eh? Ha sacado esos 100 metros, aunque 4 kilómetros es todavía mucho, ¿eh? Sí, ha arrancado muy bien, casi desde atrás del grupo. Una brevísima pausa y nos aprestamos a vivir los últimos ataques de Pablo Lastras cuando faltan unos 3 kilómetros. Zona de curveo, pero todo llano como la palma de una mano, y vamos a ver por detrás porque se tienen que organizar, sobre todo los Telecom y los Calme, aunque claro, sería muy triste que, aunque hablábamos de esos pactos entre países, me quedaría muy feo, pero así es el ciclismo, ¿no? No hay que pensar en países, sino en marcas comerciales y en victorias individuales que tirasen los Calme. Pero yo creo que no lo van a hacer y son los Telecom los que se mueven ahí, sobre todo Alberto Eli, teniendo en cuenta las opciones de Giovanni Lombardi. Y ahí vemos a Pablo, que llegó a ser bronce en un campeonato de España de contrarreloj, dando todo lo que lleva dentro, enseñándonos todo lo que sabe, que es mucho, aunque no haya tenido muchas oportunidades para demostrárnoslo a lo largo de sus tres, ya este cuarto año como profesional, por todos esos parones, por las lesiones y por las caídas. Cómo tienen que estar en estos momentos ahí en su pueblo, en San Martín de Valdeiglesias, volcados con él. Le han visto sufrir a Pablo esos altibajos, y cómo tienen que estar también los otros ciclistas de su zona, los Mancebo, los Chava Jiménez, etcétera, etcétera, porque otros compañeros suyos de entrenamiento como Curro García o Navas están aquí en el Giro de Italia. Pues todavía hay diferencia mínima, y bueno, tú conoces muy bien a este corredor y sabrás cómo reacciona en momentos tan difíciles como estos. El mayor peligro lo tiene precisamente, como has dicho, en Alberto Eli, que es el que tiene que trabajar para su compañero de equipo, y en teoría los Kelme, por ejemplo, que aunque sean dos, pues no deberían ponerse a tirar y sí esperar. Por lo menos en esa situación, esperará que le cojan a un corredor escapado, sea quien sea, y entonces intentará arrancar, ¿no? Pero no ponerse a tirar ellos en su momento, sabiendo que el mayor interesado es el Telecom en echar abajo la escapada. Pues es que la ventaja es mínima, son 6-8 segundos, pero él ahí va a decir ni mira para atrás, pero en ese momento sí que mira Pablo para atrás. Lo bueno es que ya conoce el recorrido, porque son dos giros a este circuito, y ahí vemos 1.300 metros, y atentos que el sueño comienza a vislumbrarse. Como insisto, estarán en el pueblo hasta su propio concejal de deportes, que me comentaba iba a asistir al Giro de Italia para las etapas de alta montaña, pero que debe estar casi comiéndose el billete de avión, ¿no? Porque puede que incluso cuando llegue al Giro de Italia tenga que celebrar el éxito de Pablo. Hay que recordar que José Antonio Hernández es un hombre volcado con el ciclismo, organizador de la Ruta del Vino, y que además va a tratar de reflotar la no celebrada, lamentablemente no celebrada, Vuelta a Madrid de la categoría sub-23 esta temporada, porque allí en San Martín de Valdeiglesias hay muchísimos ciclistas. Incluso tenemos también muchos ciclistas de montaña, de élite, como Caña, como Adrada, etcétera. Bueno, y también atletas olímpicos como Luis y Martín Berlanas, el que fue quinto en Sydney en los 3.000 obstáculos, que es además gran amigo de Pablo Lastras. Pues ahí vemos como la goma no se llega a romper, pero tampoco se comprime, ¿eh? Tiene esos segundos, y aquí están estos corredores que algunos están racaneando demasiado, ¿eh? Sí, están dejando en manos del Telecom la caza y esperando, porque la diferencia es mínima, a que le puedan coger al corredor, a Pablo, para remachar. Pero bueno, realmente ha mirado hacia atrás antes, es verdad, pero yo creo que está claro que tiene en su mente que esta es su única oportunidad en esta etapa, porque si le cojan ya tiene nada que hacer. Pues ahí mira para atrás, y yo creo que aquí ya comienza a saborear la victoria. ¡Qué emoción, amigos! Tantos años de sufrimiento, aunque ya había conseguido victorias, pero ninguna comparada con este. Y ahí vemos qué se le pasa a un corredor por la cabeza en estos momentos, la piel de gallina. Insisto, cómo estarán en su casa, se santigua también. Pues es el 34º español que vence una etapa del Giro de Italia. España, o ciclistas españoles que llevan ganando ininterrumpidamente desde el año 1990.
Y este año 2001, esta edición de 2001, que no va a ser de menos. Lombardi, que se lamenta demostrando que es el más rápido, segunda posición. Me parece que Uros Murr, en esloveno, del móvil. Ahí, qué emoción, insisto. Con tantos italianos les ha sabido ganar, ¿eh? Y esto es muy importante. Se ha portado como un auténtico killer, ¿no? Sí, estos momentos, un corredor. Habían sido, bueno, pues los Cubino, los Edo, Chozas anteriormente, Marino Lejarreta, Chechu Rubiera, pero no dentro del equipo Banesto, ¿no? Álvaro González de Galdeano el año pasado. Por lo tanto, el equipo Banesto que se vuelve a reencontrar con el triunfo en el Giro de Italia después de Miguel Indurain. Ahí hemos repetido, insisto, la emoción, como lo habrán vivido todos sus allegados, sus familiares, sus numerosos amigos. El momento más importante de la carrera de un ciclista, Pello, tú has ganado cosas similares a esta, aunque no en el Giro de Italia, y bueno, sabes lo que se siente en ese momento, sobre todo cuando ya miras para atrás y dices, ya está, ya no me cogen y voy a disfrutar de estos 10 segundos, ¿no? Y la mayor gozada, sobre todo, poder ganar con ese tiempo suficiente como para disfrutar, ¿no? De levantar los brazos y estar unos segundos viviendo este momento. Apertura de Eurosport.